Buenas tardes o buenos días, dependiendo en qué lado del mundo se encuentren. Hoy estamos en una ronda más del Women's Speed Championship de Chess.com. Hoy estoy en compañía de la maestra FIDE femenina María Rodrigo, donde vamos a cubrir nada más y nada menos un match que hace un año exactamente era la semifinal de la edición anterior. Hoy se van a enfrentar las dos rusas, Valentina Gunina y Katerina Lano. ¿Cómo estás, María? Hola Gaby, pues nada, la verdad es que muy emocionada de ver este encuentro, eh, que nos espera muchas emociones, porque bueno, son dos jugadoras que están muy, muy empatadas, ¿no? De la élite mundial a nivel femenino, así que con muchísimas ganas de que lleguen las cuatro y empezar a, a disfrutar del ajedrez femenino. Sí, totalmente. Chicos, hace un año exactamente se estaba dando este mismo enfrentamiento, pero en fase de semifinales, y ahora nada más y nada menos vamos a tener esto en octavos, o sea... Ni bien arrancada esta llave eliminatoria. Así que para que bueno la gente entre un poco en contexto de qué va este torneo, vamos a hablar un poquito de, del match que tenemos para hoy. Ahí tenemos en pantalla tanto a Caterina Lano como a Valentina Gunina. Eh, ¿Qué nos puedes decir de, de esta jugadora, maestra? Bueno, pues os comento un poquito. Valentina nació en Rusia el 4 de febrero de 1989, es decir, tiene actualmente 32 años en la flor de la vida, <laughs> podríamos decir. Eh, como digo, no es una jugadora rusa que tiene actualmente, bueno, consiguió el título de Gran Maestra Femenina en el 2010 y de Gran Maestro absoluto en el 2013. Tiene un eh, ha conseguido una gran cantidad de, de premios. Y de bueno, posiciones muy, muy elevadas en torneos. Destacar los cinco campeonatos de Rusia que se llevó, pues siendo sub 10, sub 14, sub 16, sub 18 y sub 20. Ha ganado eh, nada más ni nada menos que dos campeonatos de Europa, sub 12 y sub 16, y dos campeonatos del mundo, sub 14 y sub 18. En la lista de enero de, 2017, de 2016 llegó a tener 2.496. Llegó a ser la cuarta, bueno, actualmente es la cuarta, eh, la número cuatro de Rusia, si no me equivoco, y la 17 en el ranking mundial femenino. Y actualmente tiene 2.427 de Elo. Así que nada, es eh, una, una joven promesa no del ajedrez femenino y bueno, seguro que esta tarde vamos a disfrutar muchísimo de ella. Totalmente. Mientras tanto, Caterina lano su, li su rival. Hoy día es nacionalizada rusa, pero ella toda su vida representó a la Federación Ucraniana de Ajedrez. Tiene el récord de ser una de, de las grandes maestros más joven de la historia al, al batir el récord justamente de Judith Polgar. Caterina Lano batió este récord con 12 años y 4 meses. Y bueno, hoy hoy por hoy ella representa a la Federación Rusa, es campeona tanto de modalidad blitz como modalidad rápida. Del mundo femenina y tiene un récord muy interesante. Que en esos torneos, no sé si recordarás, los campeonatos del mundo, tanto Blitz y Rápida, son a 21 rondas. Eh, ella tiene un récord de estar invicta 17 rondas seguidas. Ese es el récord que tiene Caterina Lano, Espectacular. lo cual habla un poco de, de lo fuerte que es esta jugadora. Y bueno, si bien en la semifinal del año pasado ella había perdido en la fase de Bullet del 1 más 1. Bueno, creo que hoy va a tener su, su esperada revancha y aprovechando, preguntándole un poco al chat, ¿quién es la favorita hoy para el chat? ¿Quién es la favorita hoy para María Rodrigo? Bueno, como ya he hecho la presentación eh, de Valentina, yo me posiciono con Valentina. También viendo un poco los antecedentes que tiene, ¿no? que son espectaculares, así que yo voy con Valentina. ¿Tú con quién vas, Gaby? Yo creo, bueno, yo tengo, tendría que ir entonces con Caterina Lano ya, para no que no quede. Yo creo que tengo que ir con Caterina para que no quede ahí abandonada, pobrecita. Pero sí, eh, ambas son excelentes jugadoras. Eh, entonces a ver qué dice por ahí nuestro chat. Les saludamos a todas las personas que se están conectando. Aquí es de mañana, aquí es un domingo. Son casi las 10 de la mañana de este lado del charco. Por ahí qué hora es María? Por aquí son las cuatro bueno cuatro menos cinco minutos. Ya hemos desayunado comido y, y ahora bueno pues a pasar una buena tarde domingo no que son típicas tardes que el, los domingos no que es un poco entre medias eh, acaba el fin del mañana a trabajar así que qué mejor forma de estar disfrutando aquí del ajedrez y viendo a dos cracks. Bueno, eh, saludos, que no habíamos saludado a todo el chat. Eh, decidnos, ¿no? de quién es vuestra favorita. Podemos empezar a hacer apuestas y a ver, a ver quién gana, ¿no? En las apuestas. Claro. Que siempre, es bien, ¿no? Es igual cuando ves el fútbol ir con un bando o con otro, siempre hay como más tensión. Sí, por cierto, para, para las personas que se van uniendo y bueno, comentarles también cómo es el sistema de juego. Este. Se hicieron varias eliminatorias en chess.com. De hecho, yo pude participar de unas cuantas. Eh, donde clasificaban las ocho mejores y luego iban a una, a una llave y ganaba una por cada clasificatorio. En total entraron ocho clasificadas más las ocho que ya estaban por Elo internacional. Van a jugar tres segmentos. El segmento de 5 más 1, que es el que vamos a tener ahora a continuación en pocos minutos. El segmento de 3 más 1 y el último que creo que siempre es el favorito del público, el 1 más 1, conocido como Bullet. Van a tener 4 minutos de descanso en cada ronda y esto es eliminatorio. La que gana aquí ya pasa a la siguiente fase, que bueno, va a estar esperando rival si, si miramos un poquito las llaves. Eh, Lano y Gunina, la ganadora, va a enfrentarse a la ganadora de Irina Cruz, gran maestra norteamericana y de Nana. Saganitse gran maestra, Georgiana. Esos son, esas son las llaves. Eh, están las mejores jugadoras del mundo. Tenemos una representante latina, María. Tenemos una chica que habla español que es Daisy Cori de Perú, que ya estuvo en la edición anterior. ¿Qué, ¿Qué te parece este torneo? Mirando así las llaves. Es espectacular, ¿no? La verdad que cuando me dijisteis de, de comentarlo, por bueno, estaba emocionada porque es un torneo a nivel mundial femenino espectacular. Y sobre todo que yo soy una chica que me encantan las partidas rápidas, la locura que surge, ¿no? Con partidas de cinco minutos, tres y ya de un minuto es, es una locura. Así que vamos, feliz de la vida de poder disfrutar comentando y, y retransmitiendo, bueno, comentando, retransmitiendo y viendo en directo estas partidas, estas jugadoras. Sí, totalmente. Por cierto, ya, ya tenemos ahí en pantalla a las jugadoras. Bueno, Gunina ya está. 100% focus como la pueden Concentración ver. Concentración máxima, eh. Sí, ya un poco más y ya no entra dentro del ordenador y en cambio <laughs> Caterina estaba bastante relajada, se la ve bastante relax ahí. Yo, yo Gaby, hablaría con tu jugadora, porque a la mía yo ya le he dicho a nivel psicológico lo que tiene que hacer, que se tiene que concentrar, así que <laughs> Sí, yo tendría que pues... un mensajito ahí, ¿verdad? Por favor, incorpórate. <laughs> Bueno, aquí están diciendo los usuarios, ¿no? Con quién van, Caterina, Caterina. Me parece que muchas con Caterina. Pero bueno, lo que decimos, ¿no? Que Caterina buena y Valentina también. Así que. Eh, vamos a esperar mucha emoción y nada, en cuatro minutos comenzamos ya. Sí, falta, queda muy poco. El. Eso, el... Como les digo, esto ya se jugó el año pasado, es una revancha más que nada para Caterina Lano, que es, ese match estuvo tan parejo, yo recuerdo que en la fase de Bullet las dos últimas partidas ganó Unina y terminó seis y medio a cuatro y medio, o sea, se definió ahí sobre el final, así que yo creo que este match está abierto para cualquiera de las dos muy bien, mi jugadora ya está incorporada, como oh, tiene que well, pues Gaby, si nos cuentas cómo va a ser esta tarde, lo, los tipos de torneos que van a ver, porque son de tres fases diferentes. Sí, son tres fases. La, la primera fase es la que vamos a ver ahora, el segmento de 5 minutos más un segundo de incremento. Durante 75 minutos van a jugar. Obviamente, la cantidad de partidas que entren en ese tiempo. Luego tienen un descanso de 4 minutos y pasamos al Blitz de 3 más 1. De nuevo, 45 minutos la cantidad de partidas que entren. Y por último tenemos, para mí es la, sec la sección favorita, que es el 1 más 1. Ahí mm -hmm. es ahí pasa de todo. El mouse puede ser tu amigo o tu enemigo. Y bueno, en es, vamos en esa sección, a enloquecer todos. Sí, ahí en esa sección la barrita va a estar de aquí para allá. no Probablemente ni vamos a alcanzar a entender qué pasa muchas veces. Y hay, bueno, en este torneo hay muchas técnicas, gente. Hay, por ejemplo, como, como se trata de meter la mayor cantidad de partidas o a veces si vos estás teniendo una ventaja considerable de dos puntos sobre tu rival, muchas veces te conviene alargar la partida que estás perdida para que tu rival no, no, no juegue otra en la siguiente. Hay algunas técnicas que, que ya vimos en ediciones anteriores o, por ejemplo, si ya están perdidas en la apertura y quedan muy mal, automáticamente abandonan la partida. Para jugar ya otra, ¿no? Claro, cierto. Igual que eso no pasaría si fuera, por ejemplo, yo ganar a 10 partidas, 12 no van a luchar todas las partidas, pero eh, es curioso el ritmo de juego, bueno, el ritmo de juego no, cómo está organizado el torneo, que es el mejor de 45 minutos cuando el árbitro <laughs> pite, ¿no? Se acabó y la, la persona que lleve más partidas. Entonces, bueno, eso también nos va a dar mucho juego y para los espectadores entender por qué se van a rendir en ciertas partidas muy pronto por, por lo que ha dicho Gabi no que al final es el cómputo total y no pueden perder ni un minuto claro eh, esto es también un poco de habilidad de, de bueno del reloj también habilidad del mouse y bueno también un poco de como es un part son partidas blitz acá si bien el nivel de ajedrez habla mucho también un poco de suerte un poco de, de la habilidad que uno tiene con el Premove, con el mouse. Qué buena conexión de internet también. Ahí, o sea, hoy día influye ahí, muchísimo. Sí, sí. Total, ¿no? Y lo comentaba, el viernes que estuve jugando con todos los usuarios de Chess.com, hubo una partida que se me fue el ratón y es que no, no puedes hacer nada, es y además es impotencia, seguro que a ti te ha pasado muchas veces, Gaby, de decir, la, la tengo banada o, o medianamente y de repente se mueve solo y dices, ¿por qué ratón? <laughs> ser, no, no, no puedes culpar a nadie, pero es como una impotencia. Entonces, ellas seguro que lo tienen muy preparado también. Eso lo han tenido que trabajar mucho sí yo creo que hoy con todo este tema de la pandemia tener un buen mouse ya habla mucho de, de del nivel de, de ajedrez que tanta seriedad tenés con el ajedrez ¿verdad? Porque, porque te puedes comprar un mouse cualquiera en la tienda pero creo que hoy día el mouse también tiene ahí un poco su influencia en el juego no sé qué piensa la gente del chat si, si son así sí, del Contado. tener un, un mouse gaming o un mouse normal Total, yo, yo he llegado a comprarme eh, mouse, bueno, en, en España se dicen ratones, por, por un euro, ¿no? Lo típico que se te rompe y dices, bueno, dame cualquiera, que en realidad. Y ahora es verdad que en, esto, en esta época de pandemia, que ahora el ajedrez tiene que ser online, pues ya empiezas a valorar la importancia del ratón, del mouse y, y, del, orden, y del propio ordenador, ¿no? Que es súper importante. Y te hablo de mi nivel, imagínate a niveles de élite. Claro, no, estamos a, a nuestro nivel. Totalmente. O sea, yo también me incluyo, te cuento. Pero vamos a ver qué. Bueno, comienza, ¿no? Empieza ya el Super Match. Bueno, eh, mi jugador va con negras, así que adelante. Bueno, esto es tan. bastante rápido está avanzando esta partida. Eh, para... Bueno, se planteó una defensa cam La variante de los dos caballos. Una variante que juega mucho boy Fisher. Y hasta aquí... Sí. Es todo bastante normal, bastante temático. Yo no tengo muchas ¿Sí? experiencias con estas líneas. Yo soy más jugadora de francesa que de caro De francesa. Pues yo empecé jugando caro cuando en mis primeros años y ahora es verdad que la caro no me gusta mucho. Pero bueno, las, eh, la ventaja que tiene la caro frente a la francesa y cosas buenas y malas es que daros cuenta que ahora el alfil de C8 de Blancas tiene más casillas. ¿Vale? Que poder ir, que sin embargo, la francesa siempre hay un peón en 6 que impide el movimiento de este alfil. Entonces, bueno, las blancas tienen una ligera ventaja, obviamente tienen mucho más espacio en la posición. El peón de D4 limita la, la posición de las negras. Y bueno, una posición, como dice Gaby, ¿no? muy teórica y en el que supongo que el plan normal será con C3, caballo E5 y ir poquito a poco. Claro, el blanco va a aprovechar esa ventaja de espacio. De hecho, H3 es para limitar la acción del alfil evitar eso alfil G4 donde cuando el bando tiene desventaja de espacio le conviene el cambio de piezas entonces de ahí se explica la jugada H3 evitando un poquito ese cambio en F3 y bueno como dice María acá ir poco a poco recuerden que 5 minutos más 1 segundo y ahora está pensando Gunina ¿eh? H3 por lo visto no estaba ahí la pero le hemos preparado, así que no te preocupes, Gaby, que sabe. con mi jugadora la hemos estado mirando. Nos sé desde México. Hola a todos. Hablar por el chat, comentar jugadas que tengáis curiosidades, ¿vale? Que estamos ahí a tope con los dos chats y que esto es una participación de todos juntos. Nosotros comentamos, pero se hace mucho más enriquecidas y todos estamos hablando. Fijaros, claro. la presión. Sí. Las negras, ¿no? tienen más de 6, Torre de 8, para presionar en el peón de D4, que es su ventaja. Y en algún momento tienen que explotar ese centro con un C5, ¿vale? Para quitarle ese peón que re restringe la posición negra. Totalmente. El... Llama la atención, bueno, Dama de 6, aquí, al tener esa ventaja de espacio, obviamente no, no va a cambiar las piezas. Pero como que el negro de a poco se está acomodando, ¿no? Ahora... Sí. O sea, como un poco en comparación a tres jugadas atrás, ahora ya está presionando D4. Pero bueno, Caterina está jugando bien agresivo, bien al ataque, caballo G5, presionando en H7, tocando en E6. Y Fijaros, cambia con idea de caballo por E6 y romperle, ¿no? Ahora en la estructura y qué está pasando en este final. Torre por E6, ahora hay que defender E7. Fijaros, si las blancas estuvieran fuera, ¿no? al alfil de C1 sería buenísimo, porque luego tenía torre 1. Pero claro, ahora tiene que retroceder y las negras quizá un torre de 8, ¿no? Eh, ocupando esa columna. O caballo de 5, caballo B4. Mira, caballo de 5. Sí, eh, pasó a tener la iniciativa. La falta de desarrollo le puede costar caro a Caterina Lano, que el alfil de C1 está durmiendo. Fíjense cómo potencioso su alfil de casillas negras, luego de caballo de 5. Hay una presión sobre ¿Sí? B2 y hay un salto muy molesto en B4, como menciona. Aquí María, mi jugadora la está pasando muy mal. Un poquito mal. Fijaros lo que cambia, ¿no? Porque la importancia de desarrollar rápido las piezas y eso como si el alfil de C1 no estuviera ahí, las blancas incluso tendrían ventaja porque iban a presionar rápidamente al peón débil de 7, pero las blancas les cuesta, ¿no? Coordinar sus piezas ahora mismo y aunque tengan pareja de alfiles que es la mentalidad que tenemos todos de con pareja de alfiles es ventaja y depende un poco del desarrollo. Ahora las negras tienen un caballo de cinco muy fuerte y el alfil de G7 es muy fuerte que está presionando al peón de B2 y limita la actividad del alfil de C1. Bueno, esa torre 1 ya no son jugadas que una quiera hacer no. en esta posición. No, no, ya encima ha movido ya tres veces la torre en las tres últimas jugadas. Fijaros, Torre 8 lo que quiere es impulsar ¿no? el peón de 5, ese peón débil que habíamos visto para que eh, para, para que Caterina no le bloquee ese peón. Las negras tienen una ventaja grande. Ahora tienen muchísimo más espacio que las piezas blancas. Supongo que las blancas en buenas condiciones tienen que buscar bueno, sacar el alfil, quizá un alfiler 3 no lo sé. Bueno, alfil F1 para alfil 3 ¿no? Claro. Van, van a poner algo así evitando caballo b4 también verdad que el alfil no, que no esté ahí en el aire y tengas algún c3 en el futuro pero Eso si es. la iniciativa eh, a mí me gusta mucho más jugar esto con blancas ahora si el blanco o sea con gracia, si el blanco logra terminar el desarrollo de su alfil y traer la torre podríamos hablar de esa ventaja de la pareja de alfiles que mencionas que en posiciones abiertas sobre todo cuando no hay estos peones centrales son muy peligrosos eso es. Caballo b 4 como decía Gaby, porque quiere truquetes. Quiere truquetes en la casilla de C2 y hacer un ataque doble a la torre de E1 y a la torre de A1. Así que hay que defender, ¿no? No sé si vale C3, porque a C3, caballo C2, me zampo, ¿no? Me como la torre negra de D4. Entonces, quizás C3 gane un tiempo en esa posición. Supongo que C3 yo creo que es la que, que va a jugar, ¿no, Gaby? Claro, C3 o alfil E3 terminando el desarrollo también puede ser interesante, ya que... El problema justamente es nuestra falta de desarrollo. Pero creo sí. que son las únicas dos candidatas. Torre, sacar la torre no tiene sentido porque no están comiendo el peoncito en C2. Incluso no, colocar torre N2 que dices, bueno, defiende ¿no? El peón de C2, pero es cierto que el alfil de F1 se va a quejar. Y empiezan a ser como raras eh, las posiciones. Fíjate, este es el final, lo ¿no? Que calculábamos de C por D4, y ahora el caballo negro tiene que decidir si come la torre de 1 o la de A1. Bueno. Quita la torre. Bueno, ahora... Ah, es... inteligente jugada, ¿no? Con idea de que si caballo por A1, ahora ese caballo ya no sale. Sí, esto... Ojo, eh. Cuidado. Que Cuidado. Aquí... <laughs> Cuida bien. <laughs> Porque ahora, ¿qué hace, no? El caballo negro. Me ha encantado ese torre 2. Justo en, esta, en este momento, ¿no? Preciosa jugada torre 2. Sí, igual... Hay que jugar, el, el tema es jugar B3 y alfil B2. Siempre hay un alfil por D4 y el alfil con defienda a uno, No es tan fácil encerrarle al caballo, pero el tema está ahí. es ahí, ahí va a estar la amiga, ¿no? Supongo que tienen que hacer al eh... Ah, bueno, juegan las negras ahora, ¿no? Ah, en lugar de alfil por D4, torre de 8 Claro, Busca... sea, lo que decía Gaby, ¿no? Si B3 alfil por D4 y defiende. Entonces, esa va a ser la clave de la partida, yo creo que se va a decidir en este golpe la partida. Si ese caballo sale o no sale. ¿Y qué está pasando, no? En D4. Claro, porque acá te están, para empezar, te están comiendo de torre y torre de uno es muy desagradable, porque te amenazan el alfil y, y está consiguiendo actividad. Pero bueno, acá Caterina probablemente tiene que jugar ya agresivo, presionando Mi... la debilidad en de E7. Eso iba a decir, ¿no? Alfil G5, que nos lo ha dicho Agustín, alfil G5 es muy interesante, es una jugada, podríamos decir, medio-intermedia, ¿no? Porque lo lógico es defender el pionero de 4 y el alfil G5 tiene mucho veneno porque está tocando el punto de 7 a la vez que libera un poco y al alfil para, sí, si en un futuro tener ahí un torre uno, ¿no? Para tocar el caballo. File5 me gusta, me gusta, Agustín, te la compro esa jugada y Caterina bueno. y también. Sí, Agustín es Team Caterina, a ver a la gente que se va despertando. Ah, vale. Bueno, gente con Gunina, no con Valentina tenemos que ir. No, a ver, a ver, chicos, hacemos acá las los hashtags. O es Team Valentina o Team Caterina? A ver lo que dicen los muchachos y las chicas en, en el tal. chat. Fijaros, torre de 7, ¿no? Para defender el peón de 7 van con calma, ¿no? Eh, primero aseguran, ¿no? se ponen como un poco tortugas, aseguran, y luego lo que van a hacer es alfil por D4 y, y ver, a ver, si ese caballo sale o no sale. Claro, ahora el plan alfil de 3 comentan por aquí, pero fijaros, alfil E3 incluso pueden hacer las negras alfil por D4, ¿no? Alfil por D4, torre por D4, y cómo las blancas atacan el caballo. Claro. Es que no hay forma. Igual el peón parece que caía de todas formas en D4. Sí. Pero bueno, G3, yo creo que ya es para liberar un poco el alfil. Alfil G2, quizás. Alfil G2 e intentar. Bueno, Caterina va contra el rey negro, ¿no? Fijaros, H4, la idea es jugar H5 y romperle esa estructura de peones a las negras. Y crear un peón pasado es 5 para quitar la presión y, y que las negras puedan liberar a la torre, ¿no? Porque son 5 puntos, estaba pendiente de un peoncito, de un punto. Ya empieza un poco la locura. Sí, torre de uno. 20 segundos para Caterina y bueno, esa pareja de alfiles tiene que hacer algo. Hay 40 segundos de diferencia, es solamente un segundo incremento por jugada, así que Caterina es. está en apuro de tiempo. Y una cosa importante, ¿no? que el tiempo en partidas lentas influye sobre todo al final, pero en partidas rápidas es un elemento clave, porque fijaros que Valentina, ¿no? mi, mi jugadora, tiene 50 segundos contra 20 segundos, tiene un pelín para pensar, sin embargo, Caterina sí que tiene que mover mucho más rápido. Entonces, en rápido es un factor muy importante el tema del tiempo. F4, fijaros, lo que quiere Caterina es abrir la posición, porque como comentamos anteriormente, hay pareja de alfiles, con pareja de alfiles hay que abrir la posición para que sean diablillos y vayan a, hacia el Rey Negro. Y también intentar crear un peón pasado, porque es algo a lo que se pueden agarrar para crear, al menos te impone, ¿no? Que haya un peón pasado en la posición. Sí, acá nos preguntan. Eh, ¿Sí? <laughs> Os refería a... A vuestras chicas las entrenáis o cómo nos preguntáis. No, mira, mi, a, mi amigo Ryan, si, ellas... si nosotros estuviéramos entrenando a estas jugadoras. No estaríamos aquí ahora mismo. Pero bueno, nos hemos posicionado cada una a favor de una, así que durante estas tres horas que vamos a disfrutar del ajedrez van a ser nuestras chicas. Sí. Fijaros lo que decíamos, ¿vale? El peón pasado en E6 que ya empieza a crearle problemas a Uy. las negras, ya las. Tienen que estar atentas. Cuidado, corona. Valentina y corona, ¿no? Caterina ha ganado. Bueno, Valentina, bueno, confío, Valentina iba con negras. Es una ventaja también jugar con blancas, así que vamos para allá. Nueva partida, reset, y vamos para allá. de 4 c 4 Se plantea, ¿no? Una India de Rey con negras, así que... Se viene la fiesta, ¿no? Que las indias de rey son muy peligrosas, tanto por ambos bandos, son partidas muy alocadas, que ya veremos. Y ahora el plan de las negras es desarrollar y rápidamente romper. Se puede romper con C5, con E5. Ahora han colocado el caballo en C6, así que las negras lo que van a buscar es la ruptura con E5 para romper ese centro de peones. ¿Vale? Intentar que las piezas negras jueguen, porque si no se vuelven a quedar muy atrás. Claro, eh, por cierto. Ahí preguntan si preferimos D4 o E4. Yo soy jugadora de Peón Dama. Y creo que María, María ¿vos sos de Peón Rey? Yo, Peón Rey, hasta, sí. hasta la muerte. Pues bueno, alguna vez he jugado, ¿eh? Y cada vez me he eh, para cambiar un poco también mi repertorio, ¿no? Me estoy adentrando a jugar D4, pero yo soy fiel defensora de 4. A mí me gusta mucho la marcha en, la, en las partidas. ¿Vosotros en el chat, ¿qué preferís, D4 o e4? Por... Fijaros, ¿no? Como las... Ah, bueno, perdona, Gaby. No, quería mencionar que en la partida anterior, cuando jugó esa pareja de alfiles, se definió la partida a favor del blanco. Es lo que siempre mencionan los libros, esa ventaja de la pareja de alfiles a la larga. Que recién en un final, ahí se empieza. Explotó muy bien Caterina. Mantuvo tuvo mucha paciencia porque estuvo inferior bastante tiempo. Así que yo creo que son muy instructivas esta partida, más allá del ritmo de juego, si es sí. muy rápido. Muchas veces uno no, no le presta la atención que, que deberíamos, deberíamos prestarle atención a estas partidas porque podemos aprender muchísimo de la técnica de estas jugadoras. Totalmente, totalmente. Y se nos van quedando ideas, ¿no? Por ejemplo, me ha encantado ese sacrificio de caballo CD2, como seguramente Valentina había visto a la continuación del el punto clave, ¿no? De D4. Se aprende, se aprenden conceptos también. Bueno, vamos con la partida de ahora. Fijaros lo que os decía, ¿no? Las negras tienen que sacar de algún momento, de algún lado, un poco de ventaja y van a tirar. Caterina eh, va a tirar por el flanco de dama. Y Caterina es verdad que tiene un caballo muy fuerte, ¿no? N5, ahí que hay que intentar echarle de alguna forma, si se puede. Y Valentina supongo que tendrá que preparar Gaby un F4 en algún momento también, ¿no? Para quitarle ese caballo y E5. Sí, esa jugada al fila H6 no me gustó tanto porque la dama, o sea, por más que te cambien esa dama, no, le faltan piezas para atacar. En cambio, el punto C4 es una casilla de, eh, bastante buena para el caballo negro. Ahora, lo ideal sería tener nuestro caballo en D4 para aprovechar los huecos en las casillas blancas. Eso es. Bueno, H3 es con idea de F4, echar ese caballo y que no tenga ese salto, ¿no? Caballo G4. Y el alfil, el alfil de G7 es el alfil fiancheto, me gusta llamarle el alfil guardián que guarda esa estructura de peones. Eh, a veces hay que cambiarlos, es verdad que por... cuando estamos empezando, ¿no? A la nos dicen siempre cambiarlo porque se quedan muchos agujeros, en este caso se quedan los agujeros en casillas negras, pero hay que cambiarlo cuando nosotros podemos, lo que ha dicho Gaby, ¿no? Cuando podemos atacar. Si no podemos atacar, en realidad eh, puede ser que nuestro alfil sea mucho mejor que ese alfil. Entonces siempre tenemos que, que valorar eh, ese tipo de posiciones. Bueno, bueno, Rey H2, eh, fijaros, las blancas se están preparando, ¿no? Para lanzar ahí un F4, lanzar todo ya para el flanco de Rey. Ahora, hay problemas eh, con respecto al. La partida se está jugando mucho en el flanco dama. Y el negro ya tiene una iniciativa. Aquí B4 es una jugada interesante, caballo C4. Me... Bueno, la pregunta es si nos, si nos da tiempo con Blancas de maniobrar, de llevar el caballo a E2 y a D4 para aprovechar estos huecos. Ahora, por ejemplo, caballo de 2 parece perfectamente jugable para luchar también por la columna C abierta. Eso es. Y buscar, buscar esas casillitas débiles que se han quedado. Y, y cómo, fijaros, ahora el caballo es más fuerte ¿no? que el alfil de las negras por esas casillas que nos hablaba Gaby. Preciosa maniobra de caballo de 2, caballo de 4 y ahora quizá un torre C1 o, o caballo de 6. No en buenas condiciones puede ser interesante. Dama C5, obviamente, las negras no quieren regalar esa columna abierta. Y Dama C5 evita ese torre C1. Así que eh, Valentina juega a torre D1 para defender el caballo. supongo que para liberar la dama, no sé, Dama F4, a lo mejor está atendiendo, está pensando. Bueno, no quiere cambiar damas. No. Valentina dice: vamos al ataque. no Quizá porque el final es un poco peor. El dama por, no torre por, pero no, no le veía mal a las blancas, ¿no, Gabi? ¿Y qué pasaba? Si ¿Sí se cambiaban damas. Claro, no, el, lo que pasa es que el blanco si bien tiene estos puntos fuertes en E6 y C6, eh, este alfil, como decía, el alfil guardián, no no no, sí. no podemos quitar, hay una ligera ventaja del blanco gracias a la ventaja de espacio que le da el peón de D5. Pero, claro. así, así que esos cambios le favorecen más al negro que al blanco. Yo creo que por eso Valentina evitó el cambio de damas. Y bueno, va a tratar de generar algún, alguna contrachance un poco más, más agresiva aprovechando que tiene iniciativa y que, bueno, las piezas negras no están apuntando a una debilidad en concreto. En cambio, el blanco sí, por ahí puede pensar en un F4 ya un poco más agresivo. A 5 me gusta porque ahora quiere generar contrajuegos, ya que tampoco uno se puede quedar y esperar a que el rival haga todo en la partida. Entonces también tenemos que generar también problemas, causarle problemas al rival sobre todo a ritmos rápidos, donde el tiempo es importante. Y a 4, ahora eh, Valentina va a tener que decidir si permite a 4. Cuatro... Bueno, jugó Dama de 1. Y dice Valentina, a 4 no te la permite. Bueno, sí te la permito, ¿no? Porque fijaros, a 4 ve por a 4, ve por a 4, y no tienen Dama por a 4 porque la torre blanca en D2 está en el aire. Pero Gaby, creo que Dama de 1 lo que está buscando en un futuro es torre C2. Claro. ¿Vale? Porque... La dama en E2 no defendía el caballo, ahora desde D1 sí que está defendiendo el caballo. Pero bueno, la Catarina lo ve claro, ¿no? Peón por peón por y ahí qué pasa, qué está pasando en esa posición. F3. Me empiezan a gustar más las negras porque las blancas van a tener débil ahora el peón en B3. Dama E3. Hay un jaque en F4. La pregunta es si nos quedamos con la debilidad. Bueno, una F ese hack en F4 y después A por B3. Uy. Claro, la debilidad de B3. Nada más C1. Torre C1 y van a entrar en este final. Torre por caballo por peón por, pero creo que el caballo va a ser más fuerte, ¿no? En Clanfield. Sí, este, este concepto de finales ahora tiene que. Bueno, si cambiaba, hay un concepto muy interesante para el chat que se llama la dominación sobre el alfil, donde uno coloca sus peones en la casilla del color del alfil de manera voluntaria para limitar eh, la acción de ese alfil. Entonces, ese final obviamente no le convenía a Caterina. A, bueno, a y ahora hay una debilidad en B4. Pero este alfil cobró vida gracias a esa ruptura. Eso es. Y una cosa importante en los finales, los cuando hay peones en ambos eh, bandos, los alfiles son más fuertes que los caballos. Porque los alfiles daos cuenta que son piezas a larga distancia y pueden controlar ambos lados. Sin embargo, el caballo siempre se tiene que centrar en un solo lado. Si desaparece el peón de A con el peón de B, el caballo, en principio, va a ser más fuerte que el alfil, pero si se mantienen esos peones, el alfil va a ser más fuerte. Ahí en el chat nos preguntan eh, ¿Cuál es nuestra favorita? ¿Cuál es tu favorita del, del campeonato, María? ¿Tenés ya sí, alguna? ¿O vas a esperar que avance un poco el evento? A lo mejor voy a esperar, ¿no? Un poco. Pero ju juega Fan, ¿no? El torneo, si no me equivoco. Sí. Eh, para mí, Fan es una estrella, aunque ha... llevaba tiempo retirada con su tesis doctoral, pero yo apuesto por Jujifan me encanta su estilo de juego, como juega así que voy a por ella, ¿tú? Bueno, sí, la número uno del mundo totalmente, ¿no? <laughs> es muy difícil no irse con Hoji Fan, yo por lo menos considero que ella podía tener, dar un poco más al ajedrez ella decidió irse detrás de una carrera universitaria y una, un doctorado, como mencionas Eso pero yo es. creo que Hoji Fan pudo así como Judy Polgar en su momento se dedicó 100% al ajedrez yo creo que fan podía hacer ese camino, pero bueno, eh, no podemos hablar de la vida de los otros, ¿verdad? Ella tuvo sus razones y motivos, pero es algo que yo siento, que fan quizás podía haberle dado un poco más al ajedrez. Total. Pero bueno, totalmente respetable. El ajedrez supongo que no, lo, no le llenaría al 100%, como le, o, o en ese momento, que quizás en un futuro pueda volver, ¿no? Hojifan al ajedrez de élite. En ese momento, digo que quería hacer una carrera, quería hacer un doctorado. Quién sabe si en un futuro podamos volver a disfrutar de, de su talento de, como ajedrecista. Pero sí, yo creo que era como un poco la sucesora, ¿no? de, de Judith Polgar. Sí. Eh, fíjense, chat, justamente lo que les mencionaba. Ustedes se dan cuenta que el blanco está colocando todos sus peones en el color del alfil. Cuando uno juega estos finales, tienen dos conceptos a utilizar: o colocan sus peones. En el color contrario del alfil del rival, o hacen lo que está haciendo Gunina, que está colocando en el mismo color, con idea de limitarle por un lado a ese alfil, y por otro lado, fijar las debilidades en color distinto, para que el alfil no pueda defender en un futuro final de caballo contra alfil. Yo acá la veo muy bien a tu jugadora María. Hey, Valentina, hemos estado practicando finales. No, sobre todo porque, bueno, iba a decir que el peón de B4 caía, ya nos lo hemos comido, ¿no? El peón de B4 y ahora fijaros la peligrosidad que, que se crea el, con el peón de A y eh, que Caterina está sin tiempo. Le quedan dos segundos, apenas dos segundos, y mm. tiene pinta de que ya hay una táctica mortal, ¿no? Y mate, además. El famoso Tenía mate que... árabe. Eso es. Para, para la gente que el chat, este es el mate que se iba a producir en la partida. Caterina abandonó y ahora ya están empezando la tercera partida. Quedan 52 minutos. Queda mucho. Va uno a uno. Esto es. Esto, este match ya se jugó el año pasado en fase de semifinal, gente. Por si no lo sabían, Gunina ganó el año pasado seis y medio a cuatro y medio. Y bueno, esta es la esperada revancha de Caterina Lano. Total. Fijaros, entramos en otra Karokan. Ahora Caterina eh, ha cambiado su, su jugada, bueno, su, su maniobra, ¿no? Ha jugado con, ese, o con los dos caballos con, y, y perdonad, Valentina ha comido en F3, no por F3, y entramos en una posición un poco diferente a la que hemos jugado en la primera partida. Que el plan vuelve a ser muy parecido otra vez, ¿no? Que las blancas tienen más espacio y, y pareja de alfiles. Claro, eh, se está repitiendo el mismo escenario. Eh, la ventaja de espacio, como mencionas pero ahora ya no está el caballo, ya es una pareja de alfiles sin el caballo en F3, el negro parece que ya está llegando con C5, de nuevo falta ese desarrollo del alfil de C1, se repite ese patrón de la primera partida. Ya, eh. Caterina, hay que sacar el alfil, pero es verdad que Valentina eh, le está incordiando, no para sacar ese alfil C1, no, no ha sido fácil en, en ninguna de las dos partidas. Y aquí puede ser, ¿no? Que, que vuelva a, a pasarle lo mismo. Y las negras, como decíamos la anterior, lo que tienen que buscar es eh, romper ese peón de D4, que es lo que está limitando la actividad. Van a buscar un C5 o un E5, que la verdad que lo tienen ya muy bien preparado ambos, ambas rupturas. Claro, C5 por el momento, la idea de Dama B3 justamente era evitar C5. La pregunta es por qué no le gustó E5, porque E5 sí ya la tenía la tenía para hacer. ¿Prefiere jugar torre de 7 quizás con idea de torre E de 7 y presionar el punto D4? Sí, estaba calculando ese E5 que quizá le molestaba comer y luego un alfil G5. Puede ser a las negras. Y, y que... Uh, sí, que le molestaban a las negras y que las blancas ocuparan rápidamente la columna, no sé. Sí, ahora la idea se, se va notando más. La, la idea de torre E 7 es defender B7. Y después del alfil F4, el negro busca eliminar esa pareja de alfiles, que es una ventaja, como vimos en la primera partida, es una ventaja a la larga. Elimina esa pareja de alfiles y va a jugar contra el bloqueo. Va a meter el caballo en D5 y va a tratar de presionar a toda costa el peoncito en D4. Eso es. Buscar un, un caballo de 5, ¿no? En algún momento. Y lo que lo que ha dicho Gaby, presionar rápidamente en D4. Si cambian, damas, peón por. Entonces, y luego va a buscar un C5, ¿no? Supongo para abrir la posición ya rápidamente. C5, yo creo que se va a venir. Rey F2, importantísimo siempre llevar el rey al centro del tablero. En los finales, cuando pensamos que es imposible que nos den mate, el rey se dice que puede llegar a valer cuatro puntos. Es muy importante llevarlo siempre al centro. G6, ahora va a ser muy de estructuras, ¿no? De ir poquito a poco, pasito a pasito. G6, supongo que para rey G7, eso es. Ahora claro, el blanco gana espacio, lo cual es lo que hay que hacer en los finales: avanzar los peones. Bueno, aquí E4 también parece bastante interesante, ganando espacio y permitiendo Rey E3. Mejorar poco a poco la posición, de eso se trata: jugar. Eh, ahora hay una ruptura interesante en H5, un torre H1, cambiando de frente. Pero fíjate, una cosa eh, que se destaca ¿no? de, de los grandes maestros es que no tienen prisa y van poco a poco, porque ahora tenían ese H5 del que habíamos comentado. Y fijaros cómo Catarina primero quiso acercar el rey con Rey G2. Sí, eh, va mejorando poco a poco. De hecho, no apresurarse y la paciencia hace una gran diferencia técnica en los finales, María. ¿no? Uno a veces mm -hmm. quiere avanzar mucho los peones y tratar de coronar lo más rápido posible. Y acá vemos como poco a poco va mejorando el blanco en la posición. La torre de A1. Ahora, ahora sí. Ya, mi jugadora ya me dejó tranquila. Ya trajo la última <laughs> pieza al juego. Eso es. Y además que a daros cuenta, ¿no? Que las piezas son como la, nuestras armas. Como si fuera una guerra, ¿no? Un bando contra otro. Son nuestras armas. Si no llevamos las piezas al ataque, estamos dejándonos armamento para, para atacar. Entonces, muy importante, torre 1. Gaby, ¿cómo valorarías este final? ¿Con quién piezas te quedas? Yo soy muy fanática de los caballos, no te miento. A mí me gusta mucho, el caballo para mí es mi pieza favorita. Siendo sí. objetiva, diría que el que alfil de F3, si llega, si llega a existir esta ruptura en B5 o en D5, ese alfil va a tener mucha vida. Pero por el momento yo creo que Unina está controlando bien el juego de ese alfil. Así que sí. yo te diría que acá hay una igualdad pero quizás un poco más fácil de jugar para el negro este final que para el blanco. Sí, ¿no? Sobre todo, bueno, el blanco tiene la ruptura de H5, que supongo que es lo que se tiene que ir, ¿no, Caterina? No sé por qué no intenta, no sé si un torre G1 a lo mejor y un H5 rápido, e intentar crear un peón débil en G6, supongo que tendría, no lo sé, creo que debería intentar hacer algo así. Alfil G4 con la idea, supongo, de cargarse, ¿no? Este caballo que, que es peligroso. Y además una cosa importante que a rápidas, eh, cuando nos, bueno, a rápidas, cuando nos queda poco tiempo, los alfiles se controlan muy bien, pero los caballos, los saltos de caballo, cuesta mucho más col, eh, calcular a, las, a la cantidad de casillas a las que vuelve, cuando salta un caballo, la cantidad de casillas a las que puede ir. Entonces, en, cuando en apuro de tiempo es muy difícil jugar contra un caballo. Claro, los caballos son esos saltos, los dobles, los triples, en el apuro de tiempo no, no podés, en cambio... Cuando uno juega contra un alfil, la técnica es muy sencilla y capaz este tip le sirva a la gente. Si vos estás en un final, en apuro de tiempo, contra un alfil de casillas blancas, coloca tus piezas en las casillas de color distinto y ya sabes que ese alfil no te lo va a amenazar, no te va a hacer una clavada, no te va a hacer una enfilada. En cambio, con el caballo eso es imposible, porque el caballo cambia de color a medida que se mueve. Por eso, en los apuros de tiempo, los caballos son las piezas más peligrosas, y hablando de apuro de tiempo, María, Caterina, nuevamente bastante abajo en el reloj. Y bastante, bastante abajo, yo ya creo que va a ganar Valentina, ¿no? Porque es, eh, solo le quedan a Caterina esos 20 segundos eh, frente a los 4 minutos de Valentina, que es mucha diferencia. Fijaros en lo que ha jugado, ¿no? Esa H5 que yo creo que es lo que tenía que buscar el contrajuego, que es lo que comentábamos, ¿no? Caterina, crear en el punto de g 6 un peón débil e intentar atacarlo con alfil F5 en algún momento, supongo. Y a ver, pero bueno, ahora torre, empiezan a cambiar todo y qué pasa con un caballo por B2, ¿no? Se han dejado ahí un peón peoncete. Claro, torre por y y... Supongo que eso vendrá, ¿no? Sí. Y a Rey de 2, además el caballo sale bastante bien. B6... Bueno, sale bastante bien <laughs> Caballo a 4, ¿no? Ahora tiene que jugar Pero fijaros, las negras tienen el peón de G6 Que es un peón pasado, que lo tiene. Entonces supongo que en algún momento Empezarán a chutar el peón Primero acercamos al rey, como hemos dicho siempre Y en algún momento ya empezará, ¿no? Con G5 Aquí hay una Ahora idea de... de encerrarle Así. ese alfil, ¿no? Si se puede Lo que pasa es que siempre va a tener Un alfil C8, jaque No es tan fácil, ¿no? De momento encerrarlo Claro, nos falta un rey de 7 y b5, son dos jugadas, ¿verdad? Sí, son dos jugadas. Eh, Juan c4, ¿no? Para que el caballo negro no, no se zampe. Fijan, las blancas van a intentar jugar un d5 para crear un peón pasado en D. Y que vaya ese peón solo. Caballo de 3, supongo que ahora iban a buscar un g4. En la posición g4 y caballo b2, a lo mejor. Caballo de 1, quiere venir por b2. Pero B2 no consigue mucho, ¿no? No, la verdad es que es muy extraña caballo de uno. Caballo de tres parecía mucho más natural. Sí. sí. Al menos va a llegar a más casillas, ¿no? Que, que en esa. Ha ah, intentado tu jugada, <laughs> intentar cazar ese alfil de alguna forma. Ahora el alfil de C8 está controlando. Claro, ahora no tiene tantas casillas. No sé si caballo de uno. Caballo 4 me asusta un poco, ¿no? ¿no? No es tan fácil también deciros eh, este final. Obviamente, las negras lo tienen ganado, pero tienen que ver que ver cómo hace, ¿no? Ahora caballo. Pero ojo, ¿no? Porque caballo F2 y el alfil en C8 molesta porque ya no tiene la casilla de F4. Sí, el, el problema es el apuro de tiempo de Caterina. De si, si tuviera más tiempo, podemos decir, bueno, este final puede ser tablas porque el alfil está controlando al peón pasado. Este caballo está un poco restringido, pero el tiempo es el problema aquí. Total, total. Bueno, ahora Valentina, lo que decíamos, ¿no? El tiempo es súper importante y ahora yo creo que se va a tomar una pensada de un minuto, dos minutos, o lo que necesite, un minuto mejor, Valentina, no vamos a apurar tanto. <laughs> y, y pensar, ¿no? A ver cuál es la, la ruta ganadora, porque supongo que con negras sí que se tiene que ganar esta posición, al menos intentar complicarlo. Entonces yo supongo que ahora va a parar un poco y va, va a calcular. Bueno. La pregunta aquí es, ¿acá hay repetición, caballo A4 sí. y B5? Con caballo de 1 hay repetición y cuidado, ¿no? Porque a caballo B2 se hace RC3, caballo de 1 y repetición también. Increíble este final. Ya, total, total. Porque una cosa curiosa, eh, en ajedrez, no pensamos que la tripla repetición es tres jugadas seguidas, pero es llegar tres veces a la misma posición. Entonces ahora Caterina ya tiene que. Bueno, Valentina tiene que ver, ¿no? Porque no puede colocar el caballón de uno. Ahora porque se ha llegado. Y B5 me parece una locura, ¿no? En la posición. Fíjate que creo que van a ser tablas. Está considerando. Sí, van a repetir. Sí, caballo. Ah, no han llegado a la triple, pensaba que habían llegado es increíble que gracias al alfil C8 se da esta repetición porque nunca tenemos caballo F2 puesto que totalmente. no podemos ir a estas casillas así que eh, qué, qué buena técnica defensiva de Caterina alano porque parecía bastante fácil a simple vista sí. ganar el final María totalmente yo, yo creo que porque quizá las negras han jugado un poco pasivas y han dejado ese alfil, ¿no? Porque si no tuvieran alfil C8, yo creo que era ventaja de las negras. Bueno, reseteamos y vamos con otra India de Rey. Fijaros que ahora ya directamente han jugado con E5. Supongo, Gaby, que les molestaba la otra jugada en la anterior variante, que les han jugado con las blancas de 5 y han colocado el caballo en E5. Supongo que ha cambiado para, para entrar, ¿no? En este tipo de variante, que es un poco diferente. Sí, yo el, el año pasado. Eh tuve la, la oportunidad de cubrir la final y sí. recuerdo que Usenina jugaba solamente la Londres y la defensa Petrov en este, en este torneo y ahora estamos viendo Caro India de rey como que la, no sé si es algo del ajedrez femenino propiamente pero que como las chicas no cambiamos mucho el repertorio es comparando un poco al ajedrez absoluto fíjate que ya repitieron dos Caro ahora se repiten dos defensa India de rey la pregunta sí. es, ¿vamos a ver algo más aparte de estas dos defensas? Supongo, ¿no? que tendrán en la, en la manga otra carta para jugar. Esperemos, ¿no? Que, que cambiemos. Si no, nos vamos a hacer en esta tarde de domingo, o mañana de domingo, nos vamos a hacer maestras, ¿no? En super sabios todos, nosotras y también todos los usuarios, en Karo Día <laughs> de Rey. Esperemos, esperemos ver y a lo mejor también cuando, cuando cambiemos de ritmo, porque la siguiente van a ser a tres minutos, ahí se cambien otra vez el tipo de aperturas. Si no, pues todos vamos a aprender mucho hoy de Caro y de India. Bueno, el blanco aquí, hablando un poquito de la partida, está jugando hacia, el, hacia la lama, que es lo que se caracteriza mucho en estas variantes. Las negras suelen emplear un ataque en el flanco de rey. Ahora el blanco abrió una columna importante, la columna C. Tiene un caballo muy fuerte en E4 que toca esta debilidad en F6, amenaza G5. Hay una casilla muy fuerte en C6 que se puede aprovechar con un torre C1. Y bueno, ahí después de este cambio, B6 también puede ser un objetivo que tiene a favor el negro. Tiene las casillas negras, ¿no? Tiene la casilla D4, la casilla F4. La, de hecho, ya, la, ya jugó caballo F4. Esta es una partida, bueno, típica de esta defensa de india de rey, de doble filo y para, da para jugar con ambos colores. Total, son, suelen ser las posiciones de india de rey, suelen ser bastante caóticas, en el que hay, muchas veces no se entiende, ¿no? Incluso lo ponéis a la máquina y puede ser que dé ventaja a las blancas, pero las negras tienen mucho contrajuego, porque hay bastantes... Bastantes debilidades, bueno, debilidades o, o mucha táctica, ¿no? Por, por ambos bandos. Fijar los caballos negros que empiezan a ser eh, un poco peligrosos, incluso se han comido, ¿no? Ahora una calidad. Hablando, justo cuando mencionaste la táctica y los caballos, se vino el doble caballo, así que bien por, mi, mi, ju bien por mi jugadora que vio ese doble. Pero bueno, Valentina a lo mejor ha llegado, porque es cierto que las negras, hay compensación, ¿vale? Por la calidad, obviamente. Pero es cierto que las negras tienen una buena posición ahora. Quizá en Valentina, una cosa importante, como son las partidas tan seguidas, no arrastrar el, el hecho de haber hecho tablas ¿no? en la posición anterior, en la anterior partida, que era una partida que estaba muy ganada para, para Valentina y quizás se ha quedado con ese run en la cabeza. Claro, para, por ahí la gente no sabe, María, pero vos sos psicóloga, ¿no? Vos sos psicóloga sí. de profesión y, bueno, la, la psicología eh, influye mucho en el deporte en general. En el ajedrez que hablando un poco de ese tema, ya hablando de esta partida tabla, eh, ¿influye bastante? ¿Puede ser hasta decisivo en cierto modo? Totalmente, ¿no? Porque sobre todo los recuerdos que te quedan de la anterior partida, y decir, en este momento van uno y medio, uno y medio, podían haber ido 3-1. Entonces, hay algo a nivel psicológico en el que si no haces parón y cambias ¿no? el chip y estás metido 100% en la nueva partida, te va a arrastrar. Y sobre todo en cuando tengas una posición como en este caso. ¿no? Ahora Valentina tiene calidad de menos y se estará acordando seguro de la anterior partida. Es decir, que puede ser un arrastre. Y es arrastra ahora y arrastre la siguiente, porque si Valentina pierde este, a nivel psicológico van ya dos y medio, uno y medio y se puede empezar a notar. Entonces, es algo que hay que preparar, y supongo que estas jugadoras están preparadas también a nivel psicológico y ver que este tipo de situaciones se, han bueno, se pueden dar, ¿no? Y es muy típico. Porque creo, supongo, Gaby, ¿no? Que tú has jugado muchos torneos a nivel internacional, te pasa, ¿no? Ese tipo de cosas que de repente la lías en una, jugada, en una partida. Creo que todos, me encantaría que pusierais en el chat situaciones que os han pasado. ¿Y cómo tenemos que afrontar la, la nueva partida cuando no han pasado apenas tiempo entre una y otra? Claro, ahí justamente Mara dice que a ella le afecta mucho. Si, si veo que hice mal una jugada, no puedo concentrarme bien el resto de la partida. Si sí, a mí me pasa eso de que uno se eh, autorrecrimina siempre. O sea, vos te equivocaste sí. o hiciste una jugada y después viste que había una mejor y como que arrastras eso durante toda la partida nos machacamos mucho eh, en general. Y, y, por ejemplo, Karpov era impresionante eh, a nivel psicológico, la fortaleza que tenía y era capaz de centrarse en el momento presente y no arrastrarse por jugadas anteriores que haya pasado. Yo, yo creo que es uno de los jugadores más fuertes ¿no? eh, que, que ha habido a nivel internacional de fortaleza y de no arrastrarse, como comentaba. Acá bueno, menciona sí. un seguidor que... Este tema muy interesante, le gusta mucho a la gente. A mí me afecta en un torneo que a la primera que pierdo me caigo. Ya, yeah. como se empieza un torneo también es, es realmente importante. Eso es un trabajo y, como no se hace de la noche a la mañana, ¿no? es necesario prepararlo a nivel psicológico, saber que es un torneo, por ejemplo, son nueve partidas. Y intentar entender que cada partida es totalmente independiente. Tú, cuando empiezas una partida, colocas de nuevo las piezas y se empieza desde diferente. Entonces, hacerle creer también a la cabeza que tu cabeza está estructurada de esa forma, de concentrarte en el momento presente y olvidarte de, de la anterior partida. Pero como digo, es, es preparación, de la noche a la mañana no se consigue, pero cuando se trabaja con un psicólogo, poco a poco se van perfilando y se van mejorando este tipo de cosas. Claro, acá Pablo menciona, dice Caterina se percibe más dominante en los momentos claves, al menos hoy. Sí. Incluso estaba mirando ahora la imagen de las dos, si os fijáis, ¿no? De la postura corporal. A Caterina se la ve como bastante más relajada, ¿no? Que a Valentina tiene ahí en la cara como un poco de, de tensión. No sé si lo, lo podéis observar. Sí, eso ya ahí está hablando la psicóloga María, chicos. Se dan cuenta, tenemos hasta lectura de postura de la jugadora, y bueno, se nota en la posición la incomodidad de Gunina, calidad de menos, las piezas negras ya están pasando al flanco de Rey sobre ese pobre rey en G2. Y bueno, el tiempo también es un factor decisivo. Y bueno, ojo, acá se viene una pequeña táctica con caballo F4 jaque. Fijaros qué táctica es ¿eh? si G por F4, ¿qué ocurría ahí? Había un peón por atacando a la dama y el alfil despejado a la diagonal atacando a la torre. Eso es, ¿no? El, el alfilillo de G7 iba a tocar a la torre. Caballo E2 está buscando cosas, cosas ya, ¿no? Caballo E2 busca alfil F3 y, y, bueno, única, ¿no? En H3 para dejar la casilla de H2 libre a, al rey blanco. Y ahora hay que jugar. A ver, a ver por dónde entramos con negras. Bueno, de momento se comen un peón. Sacrificó vale, sí. una pieza, María. ¡No! no lo sé, porque dama por E4 busca torre F2. Y a ver qué pasa ahí, ¿no? Torre F2, Rey H1, y supongo que la dama entrará de alguna forma. Ah, ah no, 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 tiene hay, que Hay un doble. Sí, hay un doble. Hay doble. Un doble. Buenísima, ¿no? Preciosa jugada al fil por E4, fijaros, la idea. Dama por E4, torre F2, jaque, rey H1 y hay caballo por G3, haciendo un ataque doble al rey y a la dama. Qué, eh... qué preciosa táctica. Acá hay un comentario que me da mucha risa, eh, que justo estamos hablando de la psicología y dice, probablemente Kasparov perdió contra Deep Blue por el juego psicológico. Pues... Bueno, Deep Blue obviamente es un ordenador, ¿no? Es una máquina, es muy buena, pero, pero obviamente sí que tiene que imponer, ¿no? Eres el campeón del mundo y te va a ganar una máquina. Nunca había ganado una máquina un humano. Sí, bueno, match. fijaros, sí. No, que ese match fue muy. En su momento le trajo mucha promoción al ajedrez y también mucha polémica, ¿verdad? Con respecto a las máquinas, a si el ser humano. Bueno, hoy por hoy ya está difícil, ¿no? Hoy por hoy ya creo que las máquinas ya son imposible. mejores. Imposible, imposible. Mira que yo creo en Carsen, creo en Firusa, creo tal, pero creo que no. Las máquinas ya nos van a dar, nos van a dar mucha, van a dar mucho juego y es impresionante los torneos, ¿no? Que hay de máquinas también, que son muy divertidos de ver porque no entendemos nada, <laughs> pero mola. Bueno, eh, qué decir que Caterina ha ganado, vale. Pero bueno, siempre hay que apoyar. Vamos, equipo Valentina. Lo que decíamos, no, el factor psicológico. Eh, partida anulada, ¿por qué? ¿Por qué? Ay, quedan 30 y... Ah, Valentina se levantó. ¿Por qué no le ha gustado la Carucá, no? Otra Carucá vamos a tener. <laughs> bueno, se, se levantó un ratito la, eh, Valentina, seguramente, no sé, un break, baño, qué sé yo. Yo creo que, fíjate lo que hablábamos, ¿no? La anterior partida la tenía absolutamente ganada y, y creo... Uf. O sea, no, no voy a poner la mano en el fuego, pero sí, que ha arrastrado a nivel psicológico el hecho de haber perdido y por eso intentar hacer un break, aunque sea de un minuto, desconectar. Yo siempre recomiendo, por ejemplo, cuando hablaba ¿no? una usuaria de cuando nos dejamos algo en una partida o hay algo de desventaja, eh, ir al baño, mojarte la cara, la nuca y decir, boroni cuenta nueva y me siento otra vez y nueva posición. Yo supongo que Valentina ha intentaba hacer algo así, mi jugadora. <laughs> Bueno, a ver, la partida anterior analizar dama por caballo. Vamos, ya que estamos sí. en este break. Perfecto. ¿En qué momento? Para empezar, la táctica que se produce aquí, ¿no? Alfil por E4 para mostrar un poquito pasada a dama por E4 existía torre F2 y aquí no se puede ir a G1, única es rey H1. Y acá es la táctica que mencionaba María del doble ataque y bueno, ganaba la dama. Espectacular, ¿eh? Precioso... Ese alfil, por mira que si intuí había algo ahí en la posición que sabíamos que iba a pasar, pero precioso, precioso. Sí, la verdad que yo creo que ha sido para mí, de las partidas que vamos ahora, la favorita esta. Sí, muy, muy linda, muy linda táctica, sencilla por un lado, pero también contundente. Por cierto, un seguidor había preguntado el sistema de desempate. El sistema de desempate, sí. en caso de que lleguen empatadas al último ritmo, terminen, por ejemplo, un, por decirles, un 10 a 10. Van a jugar un mini match de cuatro partidas a bullet, uno más uno. En caso, Esperemos. Sí, en caso de que se per, que persista ese empate, van a, a jugar dos partidas más de uno más uno. Y por último se viene el Armagedón. Armagedón es una modalidad para desempatar en ajedrez. Donde el blanco tiene cinco minutos, el negro tiene cuatro minutos, pero el negro al tener un minuto menos con el empate ya estaría clasificando a la siguiente fase. Eso es. No sé si puedes poner, bueno, aquí dicen de una amistosa, ahora mismo no da tiempo, ¿no? Porque en cualquier momento Valentina se va a volver a sentar en la silla, va a ir con todas las garras, pero no sé si puedes poner el final anterior, que me quedo yo con el rum rum. No sé si se puede, Gaby. ¿Cuál es el, fi el final anterior? Eh, cuando hicieron al fin C8. Ah, ok. Ya. No sé si se puede, si no nos quedamos en esta partida, que bueno, Valentina estará a puntísimo y a sentar, pero bueno, me he quedado ya con, supongo que todos, ¿no? De que, ¿Qué pasaba en ese final? Con ese alfil de 8 que yo creo que lo que había que hacer es evitarlo, ¿no? Ese, esa jugada. O también, usuarios, si tenéis alguna duda de alguna partida, es el momento de, de preguntarlo y, y ver, ver jugadas, que así se aprende mucho analizando. Sí, por cierto les comento que Unina ya se sentó, pero ahora Caterina eh, es la que no está en <laughs> su lugar. Entonces a ver, vamos a ver, creo que me da, creo que puedo colocar aquí la partida, vamos a copiar el PGN y vamos a pegar aquí la partida, el finalito interesante. Sí, se ve el final ahí, chicos. Creo que ahí se ve. Sí. Si vos decías sí, yo... alfil c8, ¿no? Aquí. Yo creo que hay que hacerlo, antes hay que evitar, ¿no? Es alfil C8 que yo creo que, que ha sido la clave, ¿no? De la, la posición, porque justo el alfil C8 evita que el caballo negro salga por, por H6, ¿no? Supongo que hay que hacer a, por H3, perdonar y por caballo G4. Incluso a lo mejor había que sacar antes ese caballo que se fuera por el flanco de dama por parte de las negras y luego ya empezar a chutar el peón. Supongo que hubiera sido de eso, ¿no? Claro, quizá entonces aquí un rey de 7. El problema de rey de 7 es que el rey se va a F5. Ya. Y por ejemplo, caballo F2. Claro, sería rey de 7, rey F5. Bueno, caballo de 3 también tiene. O caballo F2, sí. Claro, no, bueno, yo decía sin, mov eh, sin mover el, el rey, ¿no? Pero quizá no nos da tanto tiempo. ¿Sabes si caballo F2 directo aquí? Directa, antes de intentar así. No lo sé. Bueno, aquí no, ¿no? A caballo, es que lo estoy viendo con un pelín de retraso. Claro, aquí a, a caballo F2, justo en esta posición, ¿qué ocurriría? Claro, Rey, rey F3. Y, ¿Y tiene que volver curro? a D1. Claro, porque caballo H3, nada, ¿no? Vale, porque claro, Juan Rey G4. Pues curioso el final, ¿eh? Curioso, curioso. Sí, la verdad pero que vamos. parece, o sea, parece así a simple vista muy fácil con negras, pero a la hora de, de hacer las jugadas, como que el caballo no, no tiene puntos para atacar estas debilidades, ese es el problema. Y el alfil controla, fíjate, Gaby, que es una cosa de la que habíamos dicho no anteriormente, que el alfil cuando hay peones en ambos bandos defiende muy bien, porque es una pieza a larga distancia que tiene dos ojos, no uno para cada lado. Sin embargo, un caballo únicamente puede, solo tiene, solo puede estar en, en, un, en uno de los flancos. Claro, ahí, claro, ahí de mencionan justamente el problema de caballo hecho tres, como mencionó un seguidores, está enfinado. Y, y llega a perder incluso las negras, ¿no? Ahí ya a mi jugadora le da un patatús en el, en el corazón, ¿no? Pero para que Oye. vean, uno ve la barrita, nosotros estamos viendo ahí la barrita y ustedes supongo que también, uno ve la barrita y dice, bueno, el negro tiene mucha ventaja, pero no somos máquinas, no tenemos esa precisión y esa técnica que el módulo te calcula en milisegundos, entonces humanamente esto es bastante difícil. Por cierto, las jugadoras ya están sentadas, pero aún no han iniciado la partida. ¿Qué nos puedes decir de de esta ahí de la Fíjate un poco de la postura. ¿Se la ve realmente la más relajada a Caterina? Sí. Totalmente, quizá la siesta, ¿no? Que se ha echado antes de, del match, pues ha servido bastante porque Valentina estaba como muy pensativa. No lo sé, es, eh, fijaos, el lenguaje no verbal dice muchísimo de las jugadoras y, y a nivel de, como decía, ¿no? A nivel de la cara, a nivel físico, se la ve mucho más relajada tu jugadora eh, que a Valentina. Valentina tiene como algo en la cara, como de un poco de ansiedad de no lo sé incomodidad no de, de, en la posición no sé qué dicen también los usuarios Comentadnos cosas dudas que tengáis y bueno pues parece que esta retransmisión va a ser una masterclass de Karo Khan <laughs> India <del> Rey <laughs> bueno gente Karo Khan India Rey para todos ustedes si alguno quiere aprender una defensa nueva hoy es el día contra el peón día. rey y contra peón dama porque además es curioso porque, bueno, mola que al menos estemos cambiando de variantes, ¿no? Ahora no tiene nada que ver we, una KaroKan con la otra. Pero sí, parece que va a ser nuestro top hoy. Quizá, Gaby, en el siguiente... Eh, alguna vez que juguemos contra todos los usuarios podemos jugar KaroKan, ¿no? India de Rey, después de esto. Sí. Por cierto... Que decía... Sí, tengo que, voy a mirar acá, no, no me está actualizando el tiempo, ¿será que... Se que mueve muy rápido. ¿eh? Sí. Bueno, vamos a ver lo que está pasando, lo mismo, ¿no pasa? Es una carogán en el que las blancas vuelven a tener más espacio, pero fijaros con la diferencia otra vez, Caterina, el alfil blanco de C1 que se ha quedado un poco fuera de juego, y las blancas vuelven a tener mucho más espacio por ese peón en D4. ¿Vale? Que restringe un poco la, la actividad de las piezas negras. Y en la anterior partida, fijaros que las negras habían cargado al caballo negro de F3, al caballo blanco de F3, y ahora el caballo está vivo. Dama H4 tiene un poco de veneno, porque toca el peón de D4, pero está amenazando que, como ese caballo blanco se elimine, eso es le ha puesto ahí esa, esa flecha amarilla y casilla roja, va a llegar a H2. Hay que tener cuidado con los F6, por suerte todavía hay un caballo F3 defendiendo el mate, pero esas son las jugaditas que muchas veces a uno se les escapa, ¿no? Eso, eh, estos rayos X, que a veces uno sí. dice, no, no me está atacando, pero fíjense cómo ya vino F6. Bastante, eh, bastante lógico el juego de Valentina Bonina hasta aquí. Total. No, y, y que es incómodo, ¿no? Yo soy una jugadora de ataque, ahora nos cuentas tu experiencia, Gaby, pero es incómodo que cuando tú eres jugadora de ataque y te empiezan a atacar, es en plan, no, no, o sea, no estoy preparada para que me ataque, soy yo la que tengo que atacar. Entonces, no nos suele gustar defender, ¿no? Creo que siempre es mejor estar atacando porque, como llevas la iniciativa un poco de, de la partida. Claro, sí, eh, de hecho, es eh, un problema muchas veces los jugadores de ataque, que ellos, cuando vos te enfrentas a un jugador de ataque, muchas veces uno tiene esa postura. Bueno, me voy a defender y, o voy a cambiarle dama y no voy a dejar que, que me ataque, ¿no? En cambio, a los jugadores de ataque muchas veces atacarles suele ser muy útil porque le, 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 le genera incomodidad. Por cierto, preguntan acá en el chat, saludando un poco a la gente, si a mí me gustaría mucho saber de qué parte del mundo nos están viendo. Un domingo, 13 de junio, ya estamos mitad de año. Así que chicos, sean libres de escribirnos de qué ciudad, de qué país... Nos preguntan María, ¿desde hace cuánto que jugamos ajedrez? Pues yo desde los cinco años empecé. Con cinco añitos mis padres decidieron apuntarme a un club de ajedrez en Carabanchel, que es donde Madrid, donde vivo, y, y desde los cinco años pues disfrutando de mi deporte. Es verdad que reconozco que al principio no me gustaba mucho, pero luego tuve un super profesor que me enganchó y bueno y ahora disfruto mucho. Tú Gaby. A mí el ajedrez me parecía muy aburrido, así que no se sorprendan. Yo... <laughs> mi historia es un poco rara porque a mí no me... el... mi hermano menor aprendió a jugar ajedrez por... Viste que el ajedrez tiene muchos beneficios para, bueno, vos sabés mejor que nadie, para los niños que tienen hiperactividad, problemas de atención y... y a mí me parecía aburrido. Y acá estoy comentando un match, así que la, la vida tiene sus vueltas, gente. Total, total. Pero es maravilloso, ¿no? En el momento ya que le coges. Yo, como Gaby, yo era una niña muy movida, entonces imaginar con cinco años que mis padres, ¿no? Y me llevaran a un club de ajedrez y estar todos los sábados por la mañana delante de un tablero. Obviamente era algo que no, no, no cabía en mi cabeza. Pero poco a poco te va enganchando esta magia que tiene el ajedrez, estas piezas a 64 casillas y, y te llega a enganchar. Así que bueno, escribir vosotros también de cuando, cuando empecéis a jugar, con qué edad. Y bueno, y da igual ahora mismo, ¿no? Luego con. Como cualquier deporte, lo que es importante, da igual la edad que se empiece, es disfrutar y de los beneficios, como dice Gaby, que tiene el ajedrez a nivel cognitivo. Pues eh, te iba a comentar, Gaby, fijaros que las blancas habían hecho H3 porque las negras tenían algunas jugadas con alfil G4, eh, con idea de atacar en el peón de H2, en esa táctica que habíamos visto anteriormente. Te supongo que juegan H3, no sé en qué momento han jugado, pero H3 para evitar eso, ¿no? Para que no lleguen a H2 y romper esa conexión de la dama E y el alfil. Sí, por cierto, te comento, eh, nos mandan acá hay gente de México, Chile, Buenos Aires, Colombia, Guatemala, Costa Rica, España, obviamente, están aquí de varios puntos, varias ciudades de España, de Paraguay también, muchas gracias a los compatriotas. Eh, la verdad que es, nos sentimos muy bien acompañadas hoy en esta mañana, mañana de domingo, de este lado del charco, ya por la tarde allá en España. Y alrededores, gente, muchísimas gracias por elegirnos hoy. Y bueno, estamos viendo la semifinal del año pasado. Para la gente que se va sumando, este match, Caterina Lano, Valentina Gunina, se dio en la semifinal del año pasado y hoy lo estamos viviendo en octavo de final, donde Caterina va a buscar aquella anhelada revancha. Ella había perdido el año pasado ante Gunina, seis y medio a cuatro y medio. En el Bullet fue decisiva Gunina, pero ahora parece que Caterina Lano dijo no este año me toca a mí y por el momento lleva un puntito de ventaja eso es un punto que justo la, la anterior partida es la que ha ganado que ha sido como un break que se han tomado las jugadoras ha empezado Valentina para desconectar un poco no y tenemos esta posición eh, muy parecidos de tiempo estábamos en una carocan como hemos dicho y en el que bueno es complicada, ¿no? Podría analizar la posición, porque fijaros que ahora se han tornado las, las torcas, ¿no? O no sé cómo se dice, se han tornado y ahora fijaros, en, en las negras tienen mucho más espacio, ¿no? Porque tienen ese peón N4 que restringe la actividad y cuidadín, que os digo yo ya, poner ojitos al alfil de C7, que tiene una diagonal muy peligrosa, la que va de H2 a B8, que puede llegar a tener cosas, ¿no? Por ahí. Por cierto, ¿Por este caballo está sin casillas, María. Eh, ojo. Ojito. Y también, ¿no? Ese caballo. Tienen cosas de dama de 5 para hacer la Machedoc, que no es ninguna tontería. Y también, ¿qué pasa, no? ¿Qué pasa con ese caballo? Me parece que se está recuperando. Y G4, esas son jugadas que hieren la vista. Levantar el peón del Enroque, que siempre tu profesor te dice: No me no. toques los peones del Enroque. Cuesta. No el caparazón, el caparazón del rey no se toca. Cuesta G4, Dama E5, es una jugada que se va perfectamente de las manos ya, pensando en, en entrar en H2, quizás. Y el caballo sigue sin casillas, ¿eh? cuidado que H6 siempre está ahí latente. Lastimosamente, no sé si nos sirve, creo que todavía nos sirve caballo por G4, pero Dama E5 es bastante, bastante lógica. Total, ¿no? Fijaros lo que decía Gaby, ¿no? G4 la haces en momentos de ya no sé qué jugar y la, y la sueltas, ¿no? Ese, ese G4. Uy, mira esta intermedia. Qué locura, F2. Sí, sí. sí. <laughs> Está como un minuto de colapso. porque no se come la dama blanca, no? Fijaros, sí. a caballo por G4, brutal, ¿no? Están dando jaques con torre, el caballo, el alfil. ¿Qué pasa aquí? Caballo por y como queda esta posición, 3-5. Peón, fíjate, solo un peón, ¿no? De más a las negras, pero el rey blanco está en pelotillas, ¿no? Aquí. Claro, hay presión en C4, eh, la posición ya se abrió, este rey está, como dice María sizuca para Son. Qué linda jugada de F2. Estas son, yo creo, las jugadas que My uno goodness. tiene que aprender a hacerlas. Estas intermedias que le obliga a exponerse a ese rey, y bueno, y después de estos cambios, tiene una Gracias. ventaja material el negro, y aquí caballo D3. Con varias amenazas. Cuidado. Total, me ha encantado, me ha encantado. Fíjate que tenía antes la anterior partida, pero esta me gusta mucho el estilitu, espíritu guerrero, ¿no? Con el que viene Valentina. La idea de, bueno, ahora supongo que un torredor necesita conectar, jugar con todas las piezas, las torres, buscar columnas, filas, torredor buscando torre B2, supongo. Y eliminar ese caballo en algún momento. Es alfil, perdón, el alfil c 3, ¿no? Que está defendiendo en M2H6 en para echar a ese caballo. Vamos a eliminar a ese caballo y, el, y la defensa, como está señalando Gaby, la defensa del peón de H3. Muy importante. Bueno, chicos, esto está al rojo vivo. Sí. Siguiente, esto aquí. Así como estoy viendo, me parece que vamos a tener una, un domingo bastante combativo, ¿eh? Porque con esta victoria, si logra concretar su ventaja, Agunina va a estar empatando el match. Y deciros que estamos a cinco minutos, que bueno, que estamos aquí todos con el cafetito, el agua, tranquilos, ¿no? Pero ya veréis la siguiente, cuando estemos a tres minutos, que va a ser locura, y más a la siguiente, ¿vale? Que es a un minuto, un minuto sí que va a ser, uf, no nos vamos a entrar de nada, pero va a ser ultra, mega divertido. <laughs> vamos a enloquecer, Gaby. Sí, yo creo que no nos va a dar tiempo de comentar las partidas. Ahora, no está muerto quien pelea, chicos, si bien son dos peones libres. Eh, la partida sigue, hay que seguir jugando. Hay que seguir. Porque así nos demostró hace rato cómo se defendió Caterina y logró salvar ese final. Total. Fijaros, la ventaja ahora de las negras, ¿no? Lo que decía Gaby, esos dos peones, poco a poco, primero, siempre, ultra mega importante, acercamos el rey a la defensa. Y ahora son los peones, ¿no? Los que tienen que chutar. H5, G5, que es la ventaja con la que tienen las negras en la posición. Bueno, y aquí. O sea, el fil B4, ¿no? Se tienen que hacer fuertes las negras. Lo que pasa es que ahora están haciendo C5 y van a matar a ese alfil, ¿no? C5 y coc pasa. Y Reyes 6, ¿no? Y, y otro peón para la saca. Para la bolsita de huesos, como dice mi prima pequeña. Bueno, aquí torre por D6, puedes cambiar el de D6 por G7. Como también puedes jugar G6 primero. O sea, no es necesario. No hay prisa, ¿no? Como decíamos, importante en los finales, no hay prisa. Eh, bueno, cuidado, Rige 6. Rige 6. Y a 6, Torre F6, ¿no? Ah, bueno, esa también. <laughs> Alfile 5 evita a Torre G3, ese jaque por aquí, por ahí. Es alucinante, me encanta cómo se defienden ¿eh? La, las jugadoras. Sí, bastante oh. combativas. No, uno dice, bueno, tiene ventaja, es muy fácil, pero ahí está Caterina luchando. Luchando y luchando. Ese rey cada vez se va. Me da un poco de miedo el rey blanco, ¿no? Bueno, se come un peón, ¿no? Ahora. Impresionante. Y al Phil Paul, bueno, claro, ese final está ganado. Buena, buena parte de Valentina, pero bueno, felicitar obviamente, ¿no? A Caterina, a cómo se ha defendido en ese, en ese final. Bueno, pues seguimos con nuestra masterclass y <risa> <risa> a una india de rey. Fijaros, antes han jugado. Bueno, han jugado esta variante en la segunda partida con caballo de 5 y C6 para romper rápidamente esa estructura de peones. La estructura de peones es el centro e intentar buscar contrajuego. Yo quiero saber si el chat tiene esperanza de que, de que vamos a ver a medida que avance, que cambien los segmentos, y vamos a ver otra apertura hoy. Porque estamos de que llegamos Caro India R, y así que no sé si son fanáticos ahí. El chat no puede decir si son fanáticos de la india de rey de la carocan o, o de qué defensa quieren, quieren ver hoy. Yo estoy esperando estoy esperando ver otra una siciliana, por oh, ejemplo. Bueno. bueno, yo decirte que soy muy fan de la india de rey, así que la verdad no tengo problemas si quieren seguir jugando india de rey carocan, mmm, ya hay dudo más. <laughs> así que india de rey me gustan, pero las carocan, Khan... no, pero mola que vayan variando, ¿no? También para ver otro tipo de estructuras. Claro. Yo creo que Podemos hacer un hashtag, ¿no? Entre todos a ver si les llega esta comunicación a las jugadoras, a sus entrenadores o entrenadoras y, y que cambien, ¿no? Ahora la apertura por nosotros, por las comentaristas, por el público. Claro, solo, solo por eso. Bueno, todo es intentarlo, ¿no? Va bien. Esta vida hay que intentar las cosas y quién sabe, ¿no? Claro, yo tengo la llamada aquí de Zoom de las chicas, me desmuteo y les pido en inglés y creo que me echan de la llamada. Bueno, vamos a disfrutar a ver lo que está pasando en la partida y bueno, decidieran cambiar en algún momento. Bueno, importante, ¿no? es el Torre C8, lo que decimos, no hay que dejarle, no hay que regalar nada al rival y Torre C8 lo que busca es esa columna abierta que ha marcado Gaby. Eh, Vale, para activar, ¿no? Y ahora, bueno, las negras, me, me gusta la posición negra, me gusta la blanca, no sé con quién me quedaría, la verdad. No sé, porque o esas sea, blancas tendrán que buscar, ¿no? Gaby, un E5 en algún momento en esta posición. Claro, el, la ventaja que tiene el blanco, de nuevo, tiene que ver con la apertura y la, las partidas que vimos anteriores. Son estas dos casillas. De hecho, si recuerdan el mate árabe que casi le dio justamente Valentina, fue gracias a que el caballo se infiltró vía. Vía C6 de 8 y E6. Así que yo creo que aquí él tiene que tratar de cambiar. De cambiar las torres. Por un paso sería cambiar las piezas mayores. Cambiar las torres para que se note cada vez más. Esa debilidad en C6. ¿Qué tiene el negro a cambio de eso? Este tremendo alfil. Que no tiene oposición en esa diagonal. Ya que no existen peones en ella. Entonces la posición está muy pareja. Es un poco más fácil jugar con blancas. Porque tenemos esa ventaja de espacio. Pero bueno, tampoco se va a quedar quieta aquí, Caterina. Eh, no sé cuál es la idea realmente de Caballo E8, de si quiere ir vía C7, A8, B6 y C4. Son muchas jugadas, María. Ya, yeah, eh, lo estaba pensando, ¿no? Supongo que eh, querrá primero activar el alfil, ¿no? Que el alfil de F7 empiece a tocar las maricillas eh, de Valentina y ahora las negras van, van a buscar un A5, ¿no? Van a intentar romper en buenas condiciones. ¿Vale? Bueno, Torre C7, dama C8. Eh, es cierto que ese caballo de 8 es muy típica de, de India de Rey, pero claro, hay que ver ¿no? en, en qué momento. Supongo que eso, un dama C8 van a procurar hacer y entrar con un Torre C3. Fijaros, caballo B3 eh, evita ese caballo a, eh, ese A5 y supongo que buscan un Torre C1 también en la posición. Para cambiar, ¿no? Cambiar piezas. Torre C3 y Torre C... Bueno, está tocando el caballo. Caballo A5 puede ser, me duele, me duele ese tipo de jugadas. Sí. Llevar el caballo el... muy a la banda cuesta, ¿no? Sí. ¡Oh, torre B1! Torre B1. Bueno, claro, que caballo de 5 nos dejamos, ¿no? El peón de A3, cierto. Claro, torre B1 parecía obligada, pero ahora las negras me gustan, ¿no? La actividad de las negras. Bueno, Estoy pensando se... Aún. Sí, se está activando el negro. Dama C4 con idea de torre D3, dándole casilla al caballo en E8. Me da la impresión de que Egunina retrocedió bastante en la posición del caballo estar en D4, bien ubicado. Ahora está en B3, que no se puede mover porque cae el peón de A3. Total, total, total. Me estoy preguntando aún, ¿no? El caballo de 8, este. Mm, no lo no sé, no sé si hubiera estado. Es verdad que en F6 tampoco hacía mucho, ¿no? Y quizá, fíjate, si estoy pensando, Gaby, la ha movido el caballo en E8 porque quizá tenía miedo en un futuro de un E5 y para evitar ese tipo de jugadas. Entonces a caballo 8 nunca van a tener las blancas C5 eh, y el alfil blanco de F3 está muerto ahí. Claro, porque choca contra sus propios peones. Dama C4 es muy molesta porque, bueno, ahora te están amenazando ahí el caballo, la dama está, la dama está atada a la defensa. Y ahora alfil de dos, torre C2, la torre en séptima siempre suele ser una ventaja. Y me da la impresión Uy. de que le está apretando poco a poco Caterina a Unina en esta posición. Total, y ahora fijaros, el caballo negro de 8 supongo que va a llevarlo al ataque, a la fiesta, ¿no? Va a intentar buscar, supongo, un caballo C7 y la rutita que habías dicho, la verdad que me parece interesante, si da tiempo, ¿no? Caballo C7, caballo B8, eh, ¿cómo era? Caballo B6, C4. A8, a eso, caballo A8 y caballo B6, ¿no? Creo que van a ir por ahí, pues no, caballo F6, caballo F6, caballo A5. A ver, dama C3, la, la verdad que han cambiado la. Pens, mmm, o sea, sigue, sigo pensando, ¿no? Que las negras siguen teniendo ventaja en la posición, obviamente, porque sus piezas son mejores. Pero esos cambios de piezas que ha habido les ha beneficiado a las blancas. Claro, porque ahora ya... le queda solamente cambiar esa dama. La pieza más activa de la posición del negro es la dama. Si el blanco logra quitar esa dama, creo que se va a poder volver a acomodar Gunina en esta partida. Sí, bueno, y sobre todo, no sé, si ahora cambian damas, de repente, eh, claro, no pueden cambiar damas, porque decía que las blancas podían tener un alfil C3 y van a buscar ese 5, ese 5 liberador para el alfil blanco de F3. Dama 1, supongo que la más inteligente es rey H2, hay que desclavarse siempre porque ahora el alfil de C1 está muerto, y a rey H2 ahora las blancas amenazan alfil B2 y ese 5, supongo que habrá que jugar esa, ¿no? Rey H2 es más importante, ¿no? Siempre que nos claven una pieza hay que quitarla de esa clavada, porque es como si no sirviera de nada. G5, Rey H2, G4 quieren, no, no tienen miedo aquí, ¿no? G4, peón por, peón por, quitas el alfil y G3, a lo mejor eso es lo que quieren buscar en la posición, sin miedo, ¿no? Aquí. No, acá es el, el ajedrez agresivo. Yo creo que Dama C2 jugó, no jugó, de hecho. Eh, rey h2 y esa puede haber sido una pérdida de tiempo el problema sí, ¿no? táctico es que e4 es una debilidad que está siendo atacada y c1 también y la dama blanca está sobrecargada y acá pasó algo se ha dejado la dama no se ha dejado la dama claro es que tenía esa no g3 era muy mal bueno mala dama... eh, tenía antes no caballo b3 ah se... bueno no 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 tiene dama e5 perdonad perdonad dama e 5 ya me estaba yo no, no, y no, eh, dama de sí. 5 tiene el alfil F4, se quedó encerrada la dama, María. Ah, vale, sí, entonces sí. está mirando alfil B2, cierto, cierto, se ha dejado la dama, Valentina, se ha dejado No, Caterina se ha dejado la dama. No, gente. Y mira, mira, y mira la cara, mira la cara, ese lenguaje no verbal, ver todos la imagen de la cara de Caterina que se la nota, ¿no? Don? En plan, no me lo puedo creer. Si sí, dama de 5 alfil F4, yo no la vi hasta que la barrita cuando la barrita dispara es porque hay un error muy grave. Sí, 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 Caterina ha puesto cara, se ha mordido el labio inferior, si os habéis dado cuenta en plan, no, no me lo puedo creer. Momento clave para Caterina y que no la arrastre, ¿vale? Porque perder una partida así duele obviamente y lo mismo, tenía mucha ventaja en la mucha no, pero ventaja, ¿no? Me parecía que estaban bastante mejor. Vamos con nuestra nueva CaroCam. <laughs> Eh, chicos, la verdad que si sí, esto sirve como consuelo. Si las grandes maestras se dejan la ama, ustedes también pueden dejarse la ama. Recuerden que somos todos seres humanos, así que a mí me sirve de consuelo, María, ver cómo Caterina se dejó la ama. Totalmente. Bueno, es un aprendizaje muy importante porque lo que hablábamos anteriormente, que muchas veces nos machacamos, ¿no? Nosotros mismos, cuando perdemos una partida de ajedrez. Y suena como un poco consuelo de, de perdedores, ¿no? de, de tontos, podría decir, de, de alguna forma, pero ver cómo los grandes maestros o la gente en la élite, en este caso estas dos ultra mega mujeres ¿no? en la élite, cómo pierden partidas también y que somos todos humanos y que se nos puede ir la cabeza ¿no? en algún momento, entonces consuela también. Es una, un ánimo que se puede dar cuando la liamos mucho en una partida que todos perdemos. Incluso o sea, se han visto un montón de casos de grandes maestros que se dejan mate en uno, ¿no? Y dices, ¿cómo puede pasar? Pues todos somos humanos en, en algún momento. Así que buen aprendizaje, Gaby. Y ya <laughs> si nos dejamos algo, pues bueno, pues ya está. Recordaremos esta partida ahora. Bueno, va ganando mi jugadora esa Valentina, ¿vale? Tres y medio, dos y medio, pero está dando mucho juego. Está estos octavos de finales está realmente igualado. Y a ver lo que pasa, que estamos en la primera tanda aún del torneo, nos quedan dos tandas más. De tres minutos y la última de un minuto, así que está todo por, por ver, ¿no? Ahora. Sí, quedan diez minutos. Yo creo que en diez minutos quizás esta pueda ser la última, o dependiendo de cómo se va, pueda entrar una partida más. Por el momento, un punto de diferencia. Eh, la ventaja va a favor de Gunina. Y como decía María, hay que ver si Caterina es capaz de recuperarse de esta derrota, porque la posición, si bien. Estaba un poco pareja perder en una jugada la dama y la partida puede ser decisivo en esta, en esta clase de partidas. Ahora se repitió, vimos estamos viendo de nuevo una Karokan, gente. A la gente que se va uniendo. Este no es un match temático, sino que las jugadoras están repitiendo líneas. Tanto eh, Gunina el juega el gambito de dama, la misma línea contra la India de Rey. Y contra Peón Rey Bunina está eligiendo hasta el momento la defensa Karokam. Eso es. Fijaros en esta posición, ¿no? Diría que las blancas tienen bastante ventaja porque ese caparazón de las negras, eh, bueno, ligera, ¿no? Podríamos decir, eh, se ha roto, ¿no? El caparazón de las negras le han cambiado un, el alfil por el caballo en F6. Y ahora hay muchos huecos en Casillas Blancas que lo que tiene que hacer Caterina es. Mm, Cuadrar, eh, buscar esos huecos, esas casillas blancas, activar las piezas por la columna de G. No sé si en algún momento un torre 4, ¿no? Me gusta, torre 4, torre G4, por ejemplo. O incluso ir en lo, a los puntos débiles, exactos, que son, por ejemplo, el peón de H6, ¿no? Es muy débil. Entonces, quizá un plan de torre 6, eh, torre H4, me mola, con idea de dama E3, ¿no? Y para presionar el punto de H6. Podrían ser planes de ese tipo y supongo que van a, por ahí van a ir los tiros. Claro, pasar la dama y la torre para, para empezar a atacar esas debilidades. Da, eh, torre 4, dama de 4, dama de 4, todas son jugadas eh, bastante buenas. El blanco está mucho mejor por esas debilidades que menciona María. Pero bueno, hay que ver si él puede lograr algún tipo de contrajuego explotando ese centro. Eso es, una cosa importante que ha dicho Gaby, siempre que nos estén atacando en un lado, eh, una forma de defensa es atacar o por el lado opuesto, obviamente, para crear más contrajuego, o por el centro, con el objetivo de abrir la posición y que tus piezas, en este caso las piezas negras, les dé tiempo a llegar a la defensa. Entonces una def es, es una forma de defensa lo de mm, explotar el centro, ¿no? Entonces supongo que va a pasar algo en D5. Me ha descolocado, Gaby, no sé si a ti también, ese dama B3. Pensaba que se iba a llevar las piedras al otro lado. Claro, dama B3 eh, eh, totalmente a lo que nosotros estábamos analizando. A mí no me parece una jugada buena porque las debilidades están en el flanco de rey. Yo creo que le habrá asustado María algún descubierto. Como que la, la dama D3 estaba siempre eh, haciendo hay rayos X sobre esa dama con la torre. Y quizás por eso jugó dama B3, pero... Era mucho mejor ir a E4 o a D4 o inclusive Torre E4, como bien mencionabas. Y acá un seguidor hace un comentario, María. A ver qué te parece su sí. reflexión. Si yo me dejo la dama como Caterina, ¿significa que juego como ella? Eh, no, ¿no? <laughs> La partida, el nivel de juego no es por una partida, eso también es muy importante. No es, es un continuo, entonces no diríamos que, que jugamos como ella, ha sido un despistilla. Está obviamente si, si jugáramos, eh, tuviéramos el hilo parecido a ella, podríamos decir, o el estilo de juego, ¿no? que es parecido al suyo, a, al, al suyo ¿no? o que jugáis igual, pero no. ¿Tú qué piensas, Gaby? Ojalá, ¿no? Si sí. no mira, me he la dama tres veces y, y puedo ser, me transformo en Caterina, me encantaría. Ojalá. Ahora el blanco, el cambio, fíjense cómo después de caballo D4 de habilita el paso de la dama a G4 o H5, eh, amenaza al peón de E6, E5 sería un error muy grave puesto que la casilla F5 sería para ese caballo. Y cómo Caterina está aprovechando la falta de caparazón. Me gusta ese concepto del caparazón, María. Creo que te lo voy a robar para mis alumnos porque es muy ilustrativo. Y acá se caparazón. puede... Abrir. Hay que guardar el caparazón en el rey. Yo lo utilizo mucho cuando trabajo con niños pequeños y, bueno, y con adultos, ¿no? pero sobre todo con niños pequeños, palabras claves que se les queden. Y luego ya se le queda el alfil guardián, por ejemplo, ese del cencheto, el caparazón, son cosas que se les va quedando. El hacerse la tortuguita cuando vas ganando ¿no? y te retraes para atrás para colocar bien todas tus piezas y luego echar para adelante. Son conceptos que luego se les van quedando a los peques y que luego los aplican ¿no? en la partida claro no la verdad que está es muy muy didáctico y muy educativo a mí me gusta mucho es el caparazón y bueno acá dicen que están que estamos hablando qué jugó dama c8 dama c8 fijaros las debilidades que tienen las negras a lo mejor ha sido interesante no el plan que ha llevado caterina hay muchas debilidades el caparazón y el peón de h6 f6, f6 y e 6 son peones muy débiles entonces quizá ahora las no, de justo dama H5, ¿no? aprovecha esas casillas blancas de las que hablábamos anteriormente. Torre, Rey E7 no la tiene, y ahora a Rey G7, supongo que tienen un Torre 3, ¿no? Y un Torre G3 y van a entrar por ahí. O oh, caballo F5 también. Caballo F5 puede ser aprovechando la, la clavada del peón de E6. Me gusta, caballo F5, porque fijaros, si come, ¿vale? Si E por F5, de repente la torre blanca de E1 va a coordinar con la dama blanca de H5 para llegar a E8. Entonces no puede, ¿no? Y si no puede ya que se está metiendo un caballito por ahí, <laughs> por tus debilidades, mmm, empieza, empieza a doler, ¿no? Caballo F5 yo creo que es ahora la jugada. O Dama G6 también podría ser. Caballo F5, Dama G6 y Torre 3. Es que Torre 3 como se va de las manos, ¿no? También. Ahí, cuando en una posición hay muchas jugadas buenas, <laughs> es porque la posición está completamente ganada. Y bueno, ahí el termómetro ya nos avisa... Y la vio, el orden capaz era prácticamente lo mismo. Jaque y caballo F5. O caballo F5 con IDA más G6. Y el problema está en la debilidad de N8. Ahora está cayendo H6 con amenaza de caballo F7 y mate. Caterina va a igualar el match, gente. Y estamos cerca de terminar la primera. Eh, el primer segmento. Hay que ver si Unina quiere jugar o no otra partida. Porque de eso depende. Que si ahora abandona el negro. Se jugaría ah, una siguiente partida porque hay tiempo buenísimo. para jugar una más. Buenísimo, claro, claro, que es lo que decíamos, ¿no? Que habíamos comentado al principio que estaba ese, ese comodín, esa posibilidad que teníamos. Caballo B5, bueno, me ha encantado la, la partida de ataque que ha propuesto Caterina, cómo ha ido cambiando. Y ese era de B3 que decíamos que nos descolocaba, pero tenía todo el sentido, ¿no? Para tocar N6. Ahora supongo, ¿no? Un torre... Bueno, torre 3, cuidado, que nos dan mate, siempre cuidadete. Eh, claro, y h3 rompemos ahí... No sé... Ah, bueno, tenemos... Ah, bueno, decía torre por el 6, hay que hacer un h3 y buscamos, ¿no? Ese torre por el 6 también. Ah, mate no hay, que está la dama en h5. Por un... Corazón, David. Por... <risa> <risa> María, por un segundo, ¿Sí? te juro que... Me... Ah, mira, dama f7 buena, desviando, quiere desviar, pero por un segundo... Bueno. No, no, o sea, me he callado, digo, ¿qué está pasando? Eh, incluso tenían Dama por F7, Rey por F7, Torre 1, ese final se tiene que ganar, ¿no? Eh, pero bueno, quizá no, no les merezca tanto la pena, supongo Torre por Dama por, pero en realidad prefería entrar en otro final de Torres, porque ahora con Damas sigue estando muy ganado, pero, pero hay Damas, ¿no? Claro, el final de Damas tienen el tema del jaque perpetuo, no es tan fácil. De hecho, aquí ya podemos ver cómo esa dama negra puede crear un contrajuego. Igual la dama en A7 defiende el punto F2. Esto con buena técnica de... se gana. Sí, debería de ganarse sin problemas. Pero bueno, eh, eligiendo finales, yo prefiero el de Torres, ¿no? Era, me quedaba con dos peones pasados en el flanco de Rey y el contrajuego iba a ser mínimo. Ahora el plan de las blancas será chutar con mucho cuidado el peón de h intentar eh, crear amenazas por ahí, pero como vemos es que las damas vuelan y en apuros de tiempo empiezan a ir a un lado a otro a otro a otro y te vuelves loco, ¿no? Y, y la inseguridad también. Gente eh, es la última partida o yo creo que Valentina va a seguir jugando, no va a abandonar esto para poder ir al descanso con un match eh, parejo igualado y bueno empezar de nuevo. Con el siguiente segmento que es 3 más 1. 45 minutos. Vamos a tener de ajedrez mucho más rápido. Y por último nos quedaría el ritmo favorito de la gente. Creo yo. Creo yo que el bullet es el favorito. A ver si el chat nos dice qué prefieren. 5 más 1, 3 más 1 o 1 más 1. Creo que es el favorito, ¿no? Bueno, ponerlo todos si y hoy ya tengo mi elección clarísima, cuál es el favorito, porque vamos a volvernos locas. Eh, bueno, ha ganado, ha acabado ganando, la posición se le ha caído la bandera. ¡Oh! ¡Ojo! ¡Jugamos! Sí. ¡Jugamos! Tenemos otra partida, Gaby. Vamos para allá, no esperábamos esta partida, maravilla. Otra India de Rey para acabar muy bien este más. Qué maravilla, me encanta, me encanta el espíritu de Valentina, me han ganado, pero venga, voy a voy a por la última, ¿no? Claro, porque podía, podías alargar eso hasta que termine el tiempo, ¿no? Pero bueno, eh, ya quedan 10 segundos, esta es la última partida de este segmento. Así que bueno, vamos a ver, 3 y medio, 3 y medio, mismo escenario del año pasado en semifinales, te cuento María que era así, se ganaba una, ganaba la otra, pero en el bullet Valentina tenía el mouse más rápido. Ganó las dos últimas y con eso pasó a la final y dejó fuera a Caterina. Se compró un, un ratón, un mousse, mucho mejor que él. No es el tuyo, si es muy bueno, Gaby. El mío a dos por hora. Quizás es el momento, ¿no? Si en el futuro vamos a estos campeonatos, nos compraremos un mousse en condiciones. <laughs> Bueno, vamos a ver qué está pasando, lo que digo, ¿no? Me encanta el espíritu Valentino, se tiene que ver fuerte, ¿no? Porque acabas de perder una partida, y a lo mejor dices, mira, me tomo un descanso de cuatro o cinco minutos y volvemos a un nuevo ritmo de juego. Así que se tiene, como decía, ¿no? Está con, eh, bueno, Caterina, yo hablaba además de Valentino, se tiene que ver bien para, para iniciar una nueva partida y sobre todo que quizá va con blancas, que eso marca mucho, ¿no? Porque si juegas con negros a lo mejor cambias un poco y, y prefieres descansar. Bueno, ya se cumplió el tiempo, así que eh, repetimos la India de Rey. Le da bastante. El... Yo me estoy fijando ¿qué, qué color está ganando más María, el blanco, ¿verdad? Como que se eh, están imponiendo más con blancas o con negras. Pues eso lo vemos luego. Ahora no lo sé, la verdad. O sea, ojalá que hayan sido las blancas para castigar a la Karokan y que la Karokan se extinga, ¿no? Y ya nadie pueda volver a jugar la Carocan. Y que sobreviva la India de Rey, no lo sé, la verdad. Lo podemos ver también por aperturas, luego, luego lo vemos en el descansito, eso es de los cuatro minutos, lo comentamos. Y gente, esos cuatro minutos nos vamos a quedar aquí, podemos estar analizando las partidas, eh, jugadas que vosotros veáis, que, que queréis analizar de determinadas posiciones, partidas, nos las escribís o preguntas en el chat. Tenemos esos cuatro minutos para nosotros. Y así que nada, os invito a que os quedéis, ¿vale? Y, y que sigamos disfrutando del ajedrez, de, analizando un poco y viendo a ver cuál es la apertura que está triunfando en, en el día de este domingo, 13 de julio, junio. Julio aún no, aún nos queda un poco. Bueno, ¿qué está pasando? Cuéntanos, Gaby, ¿qué está pasando aquí? El, bueno, el blanco, de, definitivamente, esta probablemente ha sido la mejor India de rey que tiene ahora. Eh, Gunina, o sea, la, una de las, mejo, las mejores posiciones que ha quitado. De, de nuevo se repite ese patrón de la variante de la casilla C6 débil. De la casilla C6. La gran diferencia es que en las partidas anteriores se habían cambiado los peones en la columna C. Entonces el blanco tenía esa invasión por, por C6 o por la columna C. Y ahora, hay, típico de la India de Rey, hay muchas piezas en el tablero. Entonces después de F5, ahora el blanco quiere empezar un ataque. Con alfil H6 eh, la idea es cambiar a ese guardián y pasar la dama a G5. Así que F5 es una jugada molesta, va a buscar crear la debilidad en G6 luego de la captura del peón y obviamente tomar este peón sería un error de parte de las negras puesto que el caballo se ubicaría en un puesto avanzado cada vez más cerca de las casillas reales. Así que F5... Me parece una jugada muy incisiva y ya directo al ataque, ¿eh? después de haber perdido la partida, lo cual habla de la fortaleza psicológica que tiene Valentina, ¿no, María? Total, total. Y una bueno lo que decías de, de la posición, fijaros, para, eh, para comparar, ¿no? La el, el anterior partida que decíamos de cambiar ese alfil en G7, ese alfil guardián, la anterior partida no era tan clara porque las blancas no tenían tantas piezas para atacar. Pero sin embargo, si ves en esta posición, si ese alfil de g7 desaparece, hay muchos agujeros en casillas negras que van a poder ser muy bien aprovechadas por las blancas. Entonces pues ahora es clarísima la jugada alfil h6 para cambiar a ese alfil. Claro, dama, quizá dama g5 aquí, por ejemplo, puede ser una idea tomar en g6 primero, claro, para crear esa debilidad. Ahora esa captura también le da al negro la posibilidad de defender con la dama o con la torre esa séptima, pero no, Valentina va por la casilla fuerte E6. Vamos, Valentina, ese caballazo, ¿no? Podríamos decir, no es caballos, caballazo, ya un caballazo en E6, ¿no? que ha colocado restringe a las piezas negras, restringe al rey, ¿no? la casilla F8, G7 es dominante. Y obviamente yo hubiera entregado, ¿no? También, fijaos, entrega calidad, pero para eliminar ese caballo que valdría 8 puntos casi. No como una dama, un poco menos, pero es un caballo muy fuerte en el centro. Así que normal que Caterina quiera entregar la torre por ese caballo. E5, E5 porque quiere liberar y fijaros, el alfil de F3 poniendo ojitos. Poniendo ojitos al alfil de B7, por si no se daba cuenta. Oye, me encanta la cantidad de jugadas intermedias que está viendo, ¿no? <laughs> no, eh, terrible... Y, y terrible está, caballo de 3, caballo F4, caballo E4. ¿Caballo E4 existe acá con idea de F7 jaque? Cuidado. ¿Y corona? Y corona, y que como se coma tenemos un caballo G. Bueno, no se puede comer, pero caballo 4 para caballo G5 es brutal, ¿no? Fijaros que las blancas acaban de... No han entregado ¿no? Ah, no, porque han comido en F6. Pensaba que habían entregado eh, eh, alguna pieza. Claro, la diferencia entre caballo de 4 y caballo de 4 es que aquí el negro puede jugar al fil por F6. Caballo de 4 era mucho más fuerte porque defendía F6, pero de todas formas egunina sigue con clara ventaja. Llega a pasar la torre, llega a pasar esa dama y creo que no, no llega a contar el cuento Caterina y se va a ir al descanso con un punto de ventaja que, bueno, a, esto, a estos niveles puede ser decisiva esa pequeña diferencia. Pequeñísima, pequeñísima, pero podría ser. Eh, Fijaros lo que has dicho, ¿no? El peón de F6 era el peón clave, era como el tesoro de las blancas que tenían que guardar porque limitaba al rey. Entonces, el caballo 4 era al menos mantenernos fuerte, ¿no? Hacernos fuerte en ese peón creo que era súper importante. Porque es cierto que ahora el rey negro está mal, pero las negras pueden activarse tocando el punto de G2. Fijaros cómo coordina el alfil de B7 con la dama de D5. Y ya le pone ojitos, ¿no? Ahora la dama blanca ya no se puede ir de vacaciones a por el rey negro, porque el peón de G2 hay que estar atentos, tenemos que estar atentos de ese peón. Dama E2 buscando quizá el cambio de damas, ¿eh? no, ¿no? No es una tontería ese dama E6, ¿no? Y, y dama por torre por. Nos toca en el alfil, hay que hacer algo con ese alfil alfil G5, ¿no? Supongo que eh, alfil G5 buscando torre f 6 Supongo, ¿no? Que tendrá que hacer algo así, pero se ha complicado, fijaros la ventaja, ¿no? Que tenía mi jugadora, Valentina, se, se ha complicado un poco sí. por el peón ese F6. Esa, esa pérdida del peoncito en F6 fue, por lo visto, bastante decisiva. Ahora, el negro tiene esa molesta amenaza de mate en G2, que, sí. que no le permite liberarse, o sea, no permite que la dama entre al ataque, y este alfil quieras o no, está... Bastante activo limitando el juego de la torre. O sea, no, yo no puedo jugar un torre G1 o torre F2 con idea de liberar a la dama porque el alfil está ahí controlando esas casillas. Así que hasta podríamos hablar de una compensación práctica de parte de las negras de esa calidad de menos que tiene. Total. Estaba pensando también, en lugar de acceder al alfil F4, que la ha jugado, luego lo vemos, ¿no? Quizá un caballo F4 hubiera sido muy interesante tocando a la dama, defendiendo el peón de G2 y luego moviendo el alfil a G5. Creo que hubiera sido un poco mejor, incluso. O oh, eso, caballo F2 y dama de 2 podría haber sido. Luego lo vemos, ¿te parece, Gaby? Caballo sí, F4, sí, sí. a ver qué hubiera pasado ahí. Pero fijaros, torre 8 que ha jugado Caterina, tocando la dama, desviando a esa dama blanca y ganando un tiempo. más de 6, eh, obviamente, quieren seguir manteniendo esa presión ¿no? en el punto de G2, porque si de repente la dama se quita esa diagonal, ya Valentina respira. Que quita esa cara de, de estrés que tiene, respira, ¿no? Y ya puede, puede volver a jugar a otra, bueno, jugar más libremente, ¿no? Claro, ahí el cambio. El, bueno, se producen los cambios. El negro tiene esa pareja de alfiles que puede ser peligrosa. Pero cuidado, cuidado que algo no le gustó a la barrita. Gente, hay algo que no le gustó porque es decisiva la pareja de alfiles. ¿Dónde va el caballo? Otra pieza encerrada, caballo E1, o sea, yo me iría, ¿no? A E1, pero tiene problemas ese caballo. ¡Ah! Que tienes caballo de 5, que hay ataques dobles, mm. la torre y el alfil. Amiga, caballo de 1, ¿qué es ese? Caballo de 5, y ahora tienes alfil de. Ah, pensaba alfil de 3. Pero acá, gente, pasó algo, de repente se descoordinaron las piezas blancas. Sí. Si bien es cierto que hay calidad de menos, pero son dos peones por esa calidad pareja de alfiles y un peón cerca de coronar. Cuidado que yo estaba diciendo que Unina ganaba esto, pero me parece que Caterina es una guerrera, chat. Totalmente, totalmente. Caterina se está, bueno, activando muchísimo. Fijaros la fuerza de la pareja de alfiles y con dos peones pasados, ¿no? Que ya casi, casi van solos esos dos peones. Eh, espectacular cómo se ha defendido Caterina, aunque la partida, obviamente, no vamos, pues yo Apoyo, ¿no? A mi jugadora, pero realmente se ha defendido espectacular y esos dos peones y la fuerza de la pareja de alfiles a cambio, ¿no? De calidad que podíamos pensar, ¿no? Sobre todo cuando estamos empezando a hacer que una torre eh, vale más que, eh, que un alfil, pero dependiendo de las posiciones. Ahora, como digo, ¿no? Esos dos peones van solos y a ver, a ver cómo se defiende, ¿no? Eh, Valentina, porque el plan de las negras es muy simple: un alfil 4 cuatro. Claro, tienen que jugar, ¿no? Torre C4 para evitar ese alfile 4 y C2. Y están chutando, ¿no? Ya, sí, está, no. Y C2 Ahí ya está. Y c sí. 2 Torre C5 tienen, pero Torre C5, incluso alfile 5. Defiendo, como digo, ¿no? Nos ponemos tortugas, defendemos todo y luego seguimos el ataque. Sí. ¡Brutal! ¿no? ¿Cómo se ha defendido? ¡Mamma mía! ¿Cómo se ha defendido? La revancha. El deporte siempre te da revancha, gente. Recordemos que. Caterina había perdido el año pasado ante Unina y bueno, ahora eh, es increíble cómo pasó de estar perdida a, bueno, estar prácticamente ganada. D3 obliga el sacrificio y bueno, después de C2, Alfil B2 y C1, esto ya termina. Sí, C2 eso, y Alfil B2, ¿no? Incluso, pero bueno, pareja de Alfil es un peón ya que se va a transformar en una preciosa princesa, dama, ¿no? Y, y se acabó, ¿no? Se acabó la partida. ¿Y cómo quedaría? ¿Cómo va el marcador? Fijaros que Caterina se pone a, a un punto. Bueno, siguen jugando por, por cosas del mouse, ¿no? De, del ratón. No vaya a ser que, que hayan comprado en mi misma tienda el ratón <laughs> y falle, pero vamos, está muy ganado ya. Este final está ganado y además, bueno, cuidado porque es un final que ahora si te parece Gaby lo podemos ver. Claro, el famoso final del peón ese. torre de la esquina incorrecta, eso se podía dar. Eso es, ahora, lo, ahora ya no, porque ya han cambiado, ¿vale? Pero eso si te parece lo podemos ver, vemos un poco esta partida, esos momentos claves. Y, pero sí, podía haber sido clave eso. Se acabó, ¿no, Caterina? Bueno, espectacular, Caterina, me ha encantado, me ha encantado esa forma defensiva, espectacular. Habían dicho aquí que dice que eh, no sé si lo he leído. Bueno, tienen mucho nivel. Estamos hablando de las mujeres eh, top mundiales, pero obviamente son partidas a cinco minutos. La tensión que supone lo, en los premios, no también estar en directo, entonces son muchos estreses. Que no es lo mismo también jugar en tablero. Son mujeres que llevan veintipico años ¿no? jugando en tablero, están jugando en internet. Cambias un poco el chip, entonces. Quiero ver a, a, a todas las personas que, que están comentando cosas así, poneros vosotros a jugar un campeonato de este tipo, la, la presión ¿no? que tenéis, ¿no, Gaby? Tú querés, eh, cuéntanos un poco tu experiencia. Eh, es diferente, yo soy de, de jugar en el tablero, así que el ajedrez online vino a revolucionar, bueno, la pandemia en realidad trajo esa revolución del ajedrez, de ver, por ejemplo, a jugadoras y jugadores. Que en una modalidad Blitz Online son bestiales como Nakamura. Pero después vos mirás, la, mirás a Nakamura en la lista de Elo y está puesto 27 del mundo. Pero vos mirás en la plataforma Ajedrez y Nakamura tiene 3300 de Elo. O sea, el, 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 es muy diferente el nivel de juego que desplegan los jugadores. Tanto en Blitz Online como en, en Ajedrez Presencial. Y se dan cuenta que eh, pasa de mano en mano. El blanco estaba ganado. Al final ganó el negro, hay errores de mix, clic, que, que el mouse te va a una casilla, o el mismo el apuro de tiempo, a veces la, tu señal no es suficiente para que llegue esa última jugada y se te suma este ese último segundo, así que hay que mirar con otros ojos, no hay que comparar tanto el ajedrez online con el presencial porque tienen muchos factores diferentes, María. Cambia muchísimo, ¿no? Y también creo la atención cuando estás en con tablero, ¿no? A cuando estás en casa, no sé. Hay muchos factores que cambian el ajedrez totalmente diferente. Fijaros que cuando lo vemos en pantalla es un ajedrez en 2D. Cuando jugamos es un ajedrez en 3D y a nivel de procesamiento del cerebro es diferente, ¿no? También. Entonces, y que lo que decías, ¿no, Gabi? Que no estamos tan acostumbrados. Eh, la pandemia nos ha hecho que tengamos que adaptarnos a estas situaciones, a jugar con ordenador. Entonces. Eh, bueno, hay, hay que ver, hay que ver. Quizá dentro de 3, 4 años que ya estemos también acostumbrados, porque creo, Abby, que se van a quedar este tipo de torneos también. Van a haber presenciales, pero se van a quedar torneos de este estilo. Seguro, estoy segura que en 3, 4 años el nivel va a subir muchísimo, muchísimo más, eh, por el hecho que vamos a estar mucho más acostumbrados a jugar eh, online. Claro, el crecimiento del ajedrez online se vino con la pandemia. Yo eh, sé por... por por testimonio de otras personas que hay gente que nunca jugó online y se vio forzada a jugar online ahora con la pandemia, y bueno Nakamura el gran maestro Hikaru Nakamura dice, él declara que, que el futuro es el ajedrez online, ahí justamente hay un seguidor que menciona eso y yo no sé porque al fin y al cabo cuando esto termine de hecho Magnus Carlsen va a jugar ahora en este noviembre barra diciembre contra Nepomniachtchi y va a ser un ritmo clásico, partidas de 5 a 7 horas, o sea si bien el ajedrez online se ha ganado un lugar muy importante gracias a la pandemia, yo creo que el ajedrez verdadero y donde uno percibe ese nivel y el más alto nivel de ajedrez siempre va a ser en partidas clásicas. Total. Estas es, pues un show, ¿no? Van a ser, aprendemos porque creo que hemos aprendido ya. Vamos a ver ahora conceptos, si te parece Gaby, de, de este, este primer tramo, conceptos que podemos haber aprendido. Y obviamente esto es más show que aprendizaje que te da, ¿no? Jugar una partida de 5 o 6 horas, la cantidad de, de jugadas, de pensamiento, ¿no? Que estás pensando. Pero esto sirve también de agilidad, de aprender. Estamos aprendiendo mucho de Caro Khan y de India de Rey, somos brutales ahora en eso. Pero se aprenden, se aprenden muchas cosas también. Pero obviamente si queremos aprender, eh, hay, eh, seriamente hay que jugar partidas lentas también. A ver, teníamos. Lo que a mí me gustaría ver sí. es en qué momento, eh, justamente el final que vos querías mencionar, que aquí todavía hay un recurso. A ver. Sería. Eh, ah, vale, recurso y luego cómo se ha dejado ese peón, que creo que ha sido la clave también de la partida, ese F6, ¿no? Porque lo que decías, ese caballo 4 creo que hubiera sido eh, mucho más, eh, más, in por, más interesante. Claro, esta es la posición crítica. Ahí tenemos en pantalla donde eh, Gunina jugó caballo de 3 y perdió ciertamente un poco la ventaja. Luego de caballo de 4, la amenaza, si bien está entregando una pieza en E4, la idea es que las negras no pueden capturar porque F7 es brutal. Se amenaza a coronar. Si rey H7... Aquí tenés, podés coronar caballo, por ejemplo, forzando. Puedes hacer una intermedia? intermedia, ya que estamos acostumbradas a las intermedias, podemos hacer esa intermedia con este bonito remate. ¿eh? Precioso, ¿no? Siempre cuando coron Has coronado alguna vez, Gaby, en alguna partida de un caballo. Sí, me, me pasó alguna vez, alguna vez, pero ponerle unas mil partidas, me habrá pasado eso. Pero o sea, sí, son satisfacciones pero... que te da el ajedrez. Yo creo que te crees súper heroína, ¿no? Cuando sales de la partida y dices, he coronado a caballo. <laughs> o sea, nos pasa, yo creo que pasa tres veces en la vida de la ajedrecística, pero los tres momentos son maravillosos, ¿no? La verdad que coronar un caballo y que, hombre, obviamente si tienes dama de más, pues coronar a caballo, ¿no? Pero que sea como la, la jugada clave. Entonces, muy importante ese caballo de cuatro. El caballo de cuatro era súper importante de hacernos fuerte en ese tesoro que tienen las blancas, que es el peón de F6. Hay que hacerse muy fuertes ahí. Incluso imagínate, ¿no? Que no hay táctica, pero haces caballo 4 defiendes ese peón y seguimos. Es que incluso un dama B2, ¿no? En la... Bueno, dama B2 no, que me lo dejo. Caballo 4, caballo 4 era. Digo, sí, si, imagínate que tienes otra pieza, ¿no? Defendiendo el punto de F6, no ves esa táctica, pero lo defiendes, te pones fuerte y luego ya seguimos. Es que incluso F7, ¿no? Gaby. Imagínate claro. que no encuentras el caballo 4 F7 para entregar, no sé si vale, con idea de, rey, eh, de caballo 4. Claro, si damos amor. Caballo de 4 ¿no? Sí, y al menos el alfil no sale, ¿no? Tienes caballo G5, no lo sé. Al menos dejarnos, ¿no? Ese peón, pero en buenas condiciones. Claro, el. Aquí lo que a mí me gustaría ver es en qué momento se dio vuelta la partida, porque hasta aquí el blanco eh, tiene una ventaja, pero fíjense cómo después de la captura, el peón en F6 está evitando que ese alfil juegue, pero después de la captura, este alfil se volvió de un cierto modo protagonista. Porque Total. empezó a controlar muchas casillas alrededor del rey. Y esta coordinación de estos alfiles y de la ama sobre G2, sobre ese rey, le dio esa compensación. Si bien, igual la barra dice que el blanco está ganado, pero no es nada fácil. Me parece que ya empezamos la siempre empezamos. Siguiente... Mira que teníamos. Se me han pasado volando este descanso. Sí. Ya. Bueno, sí. Lo que decía, esa compensación ya para terminar. Y ese dama G2, ¿no? Ese, esa. Presión que estaban creando sobre el punto de G2. Bueno, cambiamos de formato y vamos, Gaby, a partidas de 3 minutos más 2. Esto es una locura. Más 1, maestra. Un segundo. Solo, uno? Solo un vale. segundo. Oh. Maravilla. Entonces, 3 más 1. Y Caterina va con 4 puntos y medio. La jugadora de Gaby y la amiga Valentina, que va a sorprenderos a todos, os lo digo, eh, con 3 puntos y medio. Entonces, lo mismo. ¿Ahora cuánto tiempo es, Gaby? Eh, 45 minutos. Durante 45 minutos vamos a ver partidas, todas las que, las que entren en 3 más 1. Y bueno, después de, esta, de este primer segmento, le pregunto al chat: ¿quién es para ustedes la candidata a pasar a la siguiente llave que va a tener, bueno, como rival? Hay un duelo entre Irina Krush, que se va a jugar esta semana, y Nana Saganitze, gran maestra georgiana. Y entre ellas dos va a salir la contrincante, ya sea de Caterina o de Gunina, luego del día de hoy. Yo soy fiel, así que yo voy a seguir con Valentina. No te voy a hacer ahora la 13-14 y te la voy a cambiar, voy a seguir con Valentina. Confío en la rapidez y en el juego que ha demostrado en las primeras partidas, así que voy con Valentina. Bueno, acá el chat, José dice Caterina, Caterina, Cate, campeona. No, yo sigo con Caterina porque eh, me, a mí me gusta el deporte, que, que el deporte te dé revancha. Y si bien ella el año pasado se eliminó en semifinales ante Unina, yo creo que, que puede ser hoy su día de suerte y pueda pasar esta, esta siguiente fase. Y bueno, la, la verdad que la juventud también... Eh, Gunina es mucho más rápida, eso sí, ya demostró en ediciones anteriores que en la modalidad Bullet se destaca muchísimo. Y como sí. vimos recién, Caterina eh, se suele tomar bastante tiempo de reloj, sobre todo en los ritmos de 5 más 1 y 3 más 1. Así que esto está abierto para todos. Tenemos nuevamente, hablando de la partida, una caro cam. Ahí en el chat estaban pidiendo Siciliana María. Pero sí, yo también lo pido. Si yo he dicho, vamos a poner todos. En Twitter, hashtag, cambiar de apertura. <laughs> Pero yo, yo creo que por intentarlo lo deberíamos hacer, ¿no? Pero parece difícil. Si, sí, estamos viendo un match temático. Es como que hoy todos nos convocaron y dijeron, pues... hoy se juega a CaroCan porque es el día de la CaroCan. Y bueno, eh, enhorabuena a todos los que están siguiendo del chat y tienen como defensa principal la CaroCan y la India de Rey. En mi caso, ninguna son mis defensas. Entonces estoy aprendiendo bastante. Dama A4. Esa jugada me llama la atención. Supongo Dama A4 para presionar ¿no? el peón de, B5, de A5 y entrar por esa diagonal blanca de alguna forma. Supongo, ¿no? O irán por ahí los tiros. Las blancas, eh, te iba a decir, ¿no? Que creo que buscarían un D5. Bueno, comer y quedarse con esos tres peones contra dos en el flanco de dama. Y al por C5, dama por C5 podría ser, y buscar un B4, pero el peón de C4, no está siempre en el aire. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Está ahí, que al por. Supongo, fíjate, al por Gaby, dama por y buscar un torre 5, y estás entrando en A5, ¿no? Con cuidado con un torre de 1, también de las negras. Claro, un tema de mate al fondo. Fíjate que la dama en A4 quedó un poco extraña, ¿no? O sea, está ahí sin casillas. Bueno, comió un C5 y torre de sí. C... No, B4, entregó el peón. ¿Y el peón? Ah, come con dama. Ya, y el peón ahora hay que ver, ¿no? Es verdad que las blancas se quedan con dos peones contra uno en el flanco de dama y hay que ver si esos peones son fuertes o acaban siendo débiles. Porque están aislados, ¿vale? Entonces hay que ver, hay que ver qué pasa. A4 va a ir ahora poco a poco, supongo con una A5, con un C5. Caballo de 5, ¿no? Gaby, también se es jugadas de estas. Bueno, juego y pienso. Caballo de 5 colocando el caballo en una buena posición. Claro, centralizando y mejorando poco a poco las piezas. Si bien hay dos debilidades, recordemos que B7 también es una debilidad, un torre B1 puede ser interesante, cambiar el peón de B por el peón de C y a cambio disparar con el peón A puede ser una idea para el blanco. El negro aquí eh, probablemente puede buscar jugadas de tipo torre C8, B6 y caballo D7, bloqueando y controlando ese peón de C4. Así que esto está parejo. Digamos que está para ambas jugadoras y acá nos saludan desde Perú. Así que un saludo a Reader Mendoza, que está un, saludando desde Perú. Un saludo a todos en el chat, queremos actividades en el chat, que nos contéis con quién vais, jugadas que proponéis, ideas que proponéis, ¿vale? Porque esta, la retransmisión, la hacemos entre todos. Entonces es muy importante que comentáis también dudas que tengáis, que es la forma de aprender. Fijaros, caballo B8, yo creo que para el plan, eh, Gaby, que te comentabas tú, para caballo A6 y caballo C5, intentando bloquear esos peones de Caterina para que no avancen y bloquearlos bien. Bueno, sí. con, por C6 también me vale. Sí, llegó a ser el plan, ¿no? Ahora hay un cambio de debilidades, o sea, cambiamos el peón de B7 por el de A5, pero C4 queda ahí como un objetivo, así que no le conviene ese cambio al blanco. Dama B5, entregando un peoncito. Y ahora, ¿cómo seguir? ¿B6? Ese caballo 5, eso es caballo 5 obligado. Y estaba mirando, ¿no? Por ejemplo, un torre de 1 podría llegar a ser interesante con idea de torre de 7, ¿vale? O nos hacemos fuertes en el peón, quizá torre C1 y, y se acabó, ¿no? Y, y no sé qué está pasando ahí en la posición. O si quieres jugar al ataque, hay que ver ese torre de 1. Ah, interesante, F6, quieren echar, ¿no? Que se vaya ese caballo que es muy molesto en el centro. Y sobre todo para comernos el, el peón de C4. Sí, acá ah, bueno. el peón gratis y bueno, buena posición. Bueno, para no, eh, sí. buena posición, es verdad que es un final que es, es bastante tablífero, ¿no? Porque 4 contra 3, pero bueno, hay que jugarlo, obviamente. Las negras pueden apretar y van a apretar, obviamente, a Caterina. A Ahora las negras jugarán lo que siempre decimos, importantísimo, el rey en el centro, rey F7, Rey E6, chutar si podemos, aún está cortado ese rey, pero intentar chutarle de alguna forma. Rey H2 Caballo 4 tocando en F2. Eh, ya estamos en apuro de tiempo, fíjense los tiempos. Caterina está jugando con 7 segundos contra 20 de Unina. Valentina. Tiene la fama de ser mucho más rápida. Y bueno, creo que lo está demostrando. Y ahora esto es. ya es al, al premove, maestra, ¿no? Con tres total, segundos. Total. Supongo que va a buscar. Bueno, tiene que tocar las eh, torres C2. Bueno, iba, iba a comentar de hace tres jugadas, ¿no? Pero van a, a toda velocidad. Ahora las nenas tienen cuatro peones contra dos, entonces. Cuidado, ¿no? Estructuras de mate ahora de caballo y torre. Y, y gana Bani, eh, Valentina, gana. Bonita, bonita partida, la verdad. Y vamos ahora con una India de Rey para variar. Venga, vamos con una India de Rey que ahora han cambiado. Bueno, no es. es ¿cómo, se, ¿Cómo se llama? Es una, no es India esto ya, es. Una Grunfeld. Una, una Grunfeld, ¿no? lo iba a decir, digo, pero no estaba 100% segura. Digo, es Grunfeld, ¿no? Esto de toda la vida. Eh, con D5 me gusta, me gusta que se haya cambiado, que entre una tercera apertura ya después de una hora y casi dos horas ¿no? de, de retransmisión. Por, y... fin, por fin estamos viendo otra defensa, chat. Bueno, y cuéntanos, Gaby, ¿sabes algo de Grunfeld, ideas, planes típicos? Bueno, este sacrificio de peones es bastante típico. El, bueno, yo conozco la línea principal. Que es con alfil C4 de aquel match de de para Carpo, que jugaron mucho. Y bueno, acá la idea es: el, tiene un peón fuerte en C5, hay una habilidad en B7. Los, af, los alfiles son muy molestos. El negro busca en algunas variantes empujar este peón A como de lugar. Y bueno, el negro, tiene el blanco, mejor dicho, tiene que tener cuidado con ese avance, con esta captura en A2. Ahora uh -huh. busca recuperar en C5 porque hay un torre B7. Y esa dama se uno ya buscando el final, Gunina jugando muchísimo más rápida la apertura que Caterina. Que Total, y mira que Caterina supongo ¿no? que se la traía preparada porque ha cambiado, ha jugado una Grunfeld. Eh, pero parece que Valentina estaba muy bien preparada contra, contra esa apertura de Caterina. Fijaros lo que decía Gaby, ¿no? Las blancas entregan un peón a cambio, es como un poco sistema Volga, ¿no? También entregas un peón a cambio de una columna muy fuerte en la columna de B que va a presionar eh, rápidamente al todo el flanco de dama de, la, de las negras. Entonces ahora está tocando el peón de B7, el peón de C5 está defendido. Entonces, bueno, hay que ver, ¿no? ¿Qué pasa con Torre por B7? Y ya está, ¿no? El peón puede caer directamente. Claro, toca por ser... B7 y ese peoncito de C pero... está cada vez más cerca de coronar. Eso es, que decía que a lo mejor podían haber tardado un poco más porque como B7, o sea, nunca se, se iba a poder avanzar a, a B6 eh, podían haber forzado un poco más ahí, pero bueno, si es peón gratis eh, adelante, ¿no? Y además la torre ahora está tocando el peón de 7 y una torre en séptima eh, mola siempre, ¿no? Gaby, poner una torre en séptima. Sí, en, en estas posiciones normalmente el negro tiene ya el avance del peón de A5 para compensar esta, este peón de en C5. Ahora se, nos estamos dando cuenta que no es tan fácil para el negro. Ahora dama A5 busca justamente tratar de activar ese caballo y bloquear el peón eh, pasado libre que tiene el blanco. Pero aquí se acaba de dejar, Unina, se acaba de dejar el peoncito. El de 7, ¿no? Bueno, tiene dama de 8. No, pero dama por C5 aquí. Ah, dama por. Ah, vale, vale, vale. No, pero está el caballo, ¿no? Y alfil por A6. Al fil por A6 eh, hay esa táctica donde el ataque descubierto y la sobrecarga. Y, y fijaros que la dama blanca no llega ni a uno ni a tres, ¿no? Porque ambas casillas están bien protegidas por las negras. ¡Guau! Wow. ¡Me encantan jugadas intermedias! ¡Vamos para allá, Gaby! <laughs> ¿Qué pasa aquí? Eh, Fijaros, sí. Estoy en cortocircuito circuito. ¿Qué pasó acá? A por... torre por C1, claro, son dos piezas por dama, dos torres por Dama, ¿no? Torre por C1 tiene ese jaque ¿eh? Daba torre por A8 y Torre por C1. Y por eso no les, mola, no les gustaba, ¿no? Ahora el FIP por C8, como que de la posición tienes pieza además, ¿no? Torre C7 Uy. intermedia de nuevo. Torre C7 me gusta. Y acá hay un E5. Puede haber un E5 también, eh. Cuidado. Qué espectáculo, ¿no? E5 y Torre por C1 y luego Torre por E1. Podría ser. No, y se quedan con pieza. Se quedan con pieza además las blancas, ¿no? Aquí con E5. E5, dama de 8 tiene todavía. Única, la... ¿no? Dama de 8. Y al fila 5, ¿qué pasa? No, no ahí, tú ahí da... me. No, espera. ¿Qué pasa al final 5? A E5, dama de 8, alfil a 5 y a torre por C1 te juego alfil por D8. Esa a lo mejor es mejor, alfil F4. Alfil por D6, torre por E1, caballo por E1. ¡Ah! Quiero ver esa posición luego. <laughs> What's up? E por D6, alfil por... Y un finalito de peones en el mismo bando. Que lo que comentábamos, ¿no? En principio el caballo puede parecer un pelín más fuerte que el alfil. Pero bueno, supongo que será bastante. Es bastante tablífero, ¿no, Gaby? Esto. Sí, sí, esto no. Bueno, pero estamos con el tema del apuro de tiempo. Yo le doy al caballo la ventaja en estos ritmos. El ¿Sí? caballo es muy peligroso. Fíjate cómo el blanco coloca sus peones y sus piezas en casillas de color distinto al alfil. Entonces ahora ese caballo puede empezar a hacer trucos. Puede empezar a generar ataques dobles, amenaza. Eh, dobles amenazas. No, me parece que. Bien jugado, tiene que ser tablas, pero en apuro de tiempo todo puede pasar. Una locura de jugada intermedia esta partida, María. No sé Venga, cómo vamos a hacer para analizarla después, pero tenemos que ver esta partida. Locurón, cuando en esos cuatro minutos eh, hay que analizar esta partida porque maravilla, ¿no? Es que me está encantando la cantidad de jugadas intermedias. Que están haciendo ambas jugadoras. Es alucinante, alucinante porque con muy poco tiempo, ¿no? Cómo son capaces de, de ver, de, de flexibilizar la mente y salir, salir de la jugada obvia. Maravilla, maravilla, ¿eh, Gaby? Sí. Que disfrute. <laughs> bueno, lo que decía Gaby, que al final este tipo, bueno, van acertables, están repitiendo, pero el caballo siempre da sorpresitas, ¿no? Porque es muy difícil calcular a dónde vas a saltar bien ese caballo. Bueno, te comento que ya empezó sí. otra partida, pero yo acá ya estoy haciendo mi trabajo, ya guardé la partida para que veamos en el descanso una defensa el... ah, Karokan. Sí. Nadie se mueve y vemos todos esa locura de partida con la que hemos arrancado, no, mamá mía. Bueno, vamos con esta can a ver qué está pasando aquí. Por cierto, el marcador va cuatro y medio a 4,5. y medio. Mismo escenario del año pasado, no se están quitando ventaja, gana una, gana la otra, hace tablas, este match está abierto para, bueno, cualquiera de las dos, yo creo que esto se define en el bullet, María. Maravilla, me encantaría. Bueno, van cinco a 5 a 5, porque justo este medio punto ha sumado, ¿vale? 5 a 5 van, que bueno, es, es lo mismo, ¿no? En realidad, han hecho dos tablas. Eh, bueno, me encantaría, ¿no? Que, que, y creo que a mí, a ti, Gaby, y a todos los espectadores que se decidiera en, a un minuto y nos volvemos locos todos. Podemos gritar, además. No sé, tus vecinos, Gaby, ¿cómo van? Acá la gente se está despertando, es el mediodía. Ah, o... vale. Pero los domingos, por lo menos en Paraguay y creo que en Sudamérica, se almuerza muy tarde los domingos. No sé si en España también, pero aquí. Eh, sí. En general, aquí en España, una 3 eh, de la tarde, yo en fin de semana a veces hasta la, a las 4 de la tarde llego a comer. Sí, el va 5 a 5. Ahí me corrigen y de hecho acaban de actualizar el marcador. Va 5 a 5, gente, está carocan están jugando prácticamente al toque, pero luego de C6, ese peón puede ser peligroso para las negras. Eso es. Bueno, vamos aquí a la partida, que o sea, hablamos de comida, ya me entra hambre, que yo como mucho, me gusta comer, así que vamos, vamos a centrarnos aquí a ver qué está pasando. Fijaros lo que decía Avi, ¿no? el peón de C6 es un peón muy fuerte, puede ser fuerte o débil, en este caso eh, creo que limita bastante la posición de las de las piezas negras y como ese peón chute, eh, cuidadín que Caterina se pone ¿no? en, en, con victoria. Claro, caballo D5 es importante. Recordemos que el mejor bloqueador de, de un peón enemigo es el caballo. Entonces la idea es jugar un caballo C7 en el futuro. Defendiendo también de paso esa debilidad en B5. Pero luego de dama C5 se produce el doble ataque. Y ahora luego dama por B5. Caterina tiene dos peones de ventaja. Cuidado con el doble. Pero. ¿Es tan grave ese doble o es mucho más fuerte avanzar e ir a coronar María? Es que son dos peones ¿no? Eh, solos. Entonces, incluso a caballo de tres habría que calcular, no lo no sé bien, qué pasa con Dama B7 directamente, Dama B7 y B5, y si comes peón por, no sé si puede llegar solo, o, o C7 me gusta más, ¿no? <laughs> C7 me gusta y ya estamos amenazando en buenas condiciones Dama B8, o torre C6 y ya no, hay doble, caballo de 3 no hace nada, bueno, y caballo, sí, ¿no? Ya estaría. Sí, por cierto, en vez de torre C6, gente... Las piezas sin defensa, dama de 5, me parece que ganaba material. Dama de 5, dama me gusta. Sí, ¿no? Dos veces es muy lógica, pero es verdad que dama de 5. Las piezas en el aire, ¿no? Como dice Gaby, siempre hay que calcular, porque cuando hay muchas piezas en el aire también hay algo raro en la posición que, que tenemos que ver, a ver qué está pasando ahí. Bueno, ahora... Dama de 4, fijaros, hace tortuga, se pone duro, fuerte en C7 para defender bien ese peón. Y ahora irá colocando poco a poco las piezas. Torre B1, quitamos, ¿no? Y para B5, supongo, B5, A4, B6 y eso va solo, ¿no? Sí, acá me parece que no hay chances. Esta torre no se puede. Tendría que hacer una jugada tipo torre 8, torre 7 y aún así es difícil. Así que es 5 acá hay que eh, enturbiar las aguas, ¿no? Le queda otra mm. a Valentina que empezar a tratar de confundir la Caterina porque técnicamente el blanco está ganado. Esto, fíjense, ya jugó B5, ya se viene la 4, inclusive B6 también es buena, peón por torre por y entramos en B8. Hay que tener 8. cuidado con los mates al fondo, solo eso, María. Claro, claro. Eh, eso es lo que decía, ¿no? Que siempre dar una escapatoria al rey, que el rey respira, hacer un H3 en, en determinada posición. Mmm... Nos quitamos de problemas, ¿no? Y luego el plan que has dicho, Gabi, me gusta. Incluso va mucho más rápido, ¿no? Ese B6 come y estamos amenazando ya Torre B8, que en lugar de A4, A5, B6. Claro, dama E4, ganando tiempos. Eh, centraliza la dama por un lado, eh, presiona E5. Ahora hay que ver qué hace con. si saca el caballo a F4. La verdad que no veo muchas jugadas buenas para. para Unina. Está muy complicada la, la posición. Está complicada. Eh, tiene dama C4, ¿no? Ahora ese jaque, bueno, o se puede comer el peón. No ha no dudado, ¿no? Yo no. me como y digo, ya, ya vemos qué pasa. ¿Qué hace con el caballo? Eh, interesante, Valentina, fijaros, es que intentan, ¿no? como ha dicho Gaby, ¿no? intentan buscar eh, agua debajo de las piedras. Están buscando un E3 para intentar abrir las columnas para la torre negra, ¿no? E3 y a ver lo que pasa. Supongo que la posición está muy perdida porque las blancas tienen un peón en C7, pero hay que complicar, hay que intentar remar lo que intentar sobrevivir claro 8 si daba por c sí, y la sacó bastante barata terminó comiendo el peón no? ¿Se dejó el peón no sé cómo ha sido eso tan rápido torre por bueno y ahora están tocando en fc 2 es cierto las blancas tienen ese peón eh, van a intentar buscar un b6 no peón por peón por y que el peón debe corone pero se ha complicado, ¿no? O sea, eh, comparado con la otra posición, B7. Y cabe cuidado, ¿eh? el peón de 3. Eh, mucho cuidado que puede empezar a hacer un poco sí. de daño en la posición. Si el negro juega E3, ya tengo problemas. Porque ya no bueno. tengo rey. Tengo que jugar rey F1. Pero si la torre está en F8, por eso es buena, caballo G6. Para quitarle bueno, la casilla a, a la torre y poder tener siempre rey F1. Rey E2. Y que el rey se pueda acercar. Pero el usted te lo llevas. La parada de un segundo de corazón te la llevas, eh, Gaby. <laughs> si te hacen E3 aquí. Sí, yo creo que la. Bueno, caballo A5, esto ya parece. parece ganador con B7 y caballo C6. Pero no es tan fácil. La B7, caballo C5 parece buena, evitando caballo C6 por torre por B7. Aquí caballo C5, y seguimos aguantando. No, E3. Sí, evitando, bueno, pero ya está bastante, o sea, e2 no vale porque el rey para, fíjate lo importante que ha dicho Gaby no como las blancas han desviado a esa torre ay, para conseguir ese dos, pero aquí ya el rey blanco se acerca, entonces acercándose ya no hay no hay mucha historia. Gloria claro, que corona y, y ya no y, y ya el rey blanco está defendiendo bien, está defendiendo bien. Bueno, Uf. pues quinta partida de Caterina. Caterina se pone a un punto de ventaja con Valentina y sigue, sigue el espectáculo. Vuelven a jugar a una Grunfeld. Caterina cambia de repertorio y quizá, Gaby, vamos a ver nuevas aperturas eh, con negras en, en el, a un minuto, ¿eh? Puede ser. Sí, es más probable que veamos eso con, eh, a un minuto. El cambio se vino de parte de Caterina, que ahora tiene la ventaja 6-5. Eh, jugando la Grunfeld, esta es una de las variantes principales, la variante clásica de la Grunfeld. Bueno, donde el negro en algún momento va a tener que definir este centro, mientras que el blanco va a tratar de reforzar con todas sus piezas sobre el punto D4. Así se juega estratégicamente esta posición: las, las blancas se endurecen sobre D4. El negro en algún momento va a tener que romper, ya sea con E5 o eh, cambiar en, en D4 y tratar de presionar con las piezas. Todo sobre ese pobre peón de d4. El peón de d4, d4 es la víctima de la variante. Pero bueno, a cambio las blancas eso se van a mantener fuertes en el peón de d4, en ese centro que están controlando más, eh, más la posición. Hay que mantenerse fuertes y a ver cómo pueden seguir aquí ir ganando, no, poco a poco. La columna de c, obviamente, como decíamos, no, no hay que regalar nada al rival. Torre c8 es súper importante para luchar porque si no las blancas podrían haber doblado torres. Y empieza la fiesta, fijaos, el peón de H4 va a H5 para buscar esa ruptura de peones y llegar a G6, ¿no? Rápidamente incluso H6, ¿no? Gaby. Sí, hay... esto, esto nos enseñó al facero a muchos jugadores. Mm -hmm. De hecho, en chess.com hay material muy instructivo de cómo juega al facero con el peón H, que por un lado busca la ruptura, pero muchas veces tienen un, tiene un tinte posicional de llevar el peón a H6 y dejar ese peón espina ahí sobre ese enroque. Que siempre te da temas de mate en G7, por ejemplo, o de mates al fondo en vista que el rey nunca tiene la casilla G7 por culpa del peón de H6. Por eso aquí, Caterina Lano no quiere saber nada de esos temas y ya juega H5. Total, además que, que te coloquen un peón en H6, como decía Gaby, te restringe, ¿no? A, al rey ya siempre tienes que estar pendiente de ese mate, de ese posible mate que te puedan que te puedan ocasionar. Con H5, lo único que también se crea un punto de contacto que es en la casilla de G4, que pudiera ser, no creo que ahora no se vean, no, no es correcta, ¿no? porque ese centro de peones blancos se debilita, pero pudiera llegar a existir un G4 en algún momento y rompiendo esa, esa cadena y entrando al rey negro. Pero como digo, en este momento no es del todo bueno porque el peón de E4 si no quedaría bastante débil. Claro, aquí el, el, el tema es mantener ese centro con blancas, o sea, no, no tratar de forzar un D5 porque también eh, mientras más avancen los peones, también esos peones quedan débiles y por otro lado el negro acá está buscando de generar contrajuego en el ala dama, aprovechando que tiene una mayoría de peones. Eso es. Pues fijaros, las negras no van a jugar por el flanco de dama, van a intentar supongo con un B4 y, y además date cuenta, Gaby, estás mirando, ponle ojitos al alfil de G7, ese es súper alfil que controla toda la diagonal y está controlando ¿no? la casilla de A1. Mucho cuidado con ese alfil y mucho cuidado con esos peones del flanco de dama que pueden empezar a avanzar y crear eh, eh, bueno, problemas, ¿no, Valentina? Claro, acá hay que tomar peón por y lo que decíamos, ese peón puede ser o una debilidad o una fortaleza. Me parece que después de peón por peón por y caballo de 7 son tres piezas que van a estar atacando a ese pobre peón. Ya la hizo Caterina Lano y bueno, fíjense cómo eh, ese ese peón cada vez más débil alfil F8 o alfil E5. Aquí va a tener que jugar un alfil alfil F4, alfil C5 o alfil G3 para defender. Bueno, por aquí ya cae el peón. Me parece Total. Sí, fijaros, bueno, era importante, ¿no? Comer con dama, porque si comías con caballo existía, la dama se quedaba un poco rara, la dama negra. Entonces parece que Caterina tiene, bueno, parece, no, tiene mucha ventaja en la posición y cuidado porque se puede poner a dos puntos de ventaja ante Valentina. Cuidado. Cuidado que dos puntos, chicos, ya es una ventaja considerable y también está toda la parte psicológica, ¿no? Que, que se puede empezar a derrumbar también Gunina porque tiene que remontar un marcador bastante difícil. Total. Eh, bueno, el plan de las NEOS, como decimos, es avanzar rápidamente esos peones del flanco de dama de alguna forma, de un B4, un, no sé, un B3, B3 escapa de las manos. De momento no se puede hacer, pero hay que buscarlo. Y fíjate, Gaby, como Caterina ha colocado la dama en C6 y al en B7, intentando también crear cierta presión. En el punto G2 ahora está defendido por F3. Le han puesto ahí un muro, una piedra que choca a la dama, pero van a intentar, ¿no? buscar cosas por ahí. Vos sabés que me mientras estamos comentando la partida, o intentando, porque juegan muy rápido. En el sí. chat, hay en un chat hay un debate sobre si, si Caterina Lano es la esposa o no de Grishuk. Me, me está causando gracia ese debate. <laughs> Pues eh, sinceramente, no lo sé. No lo sé. Me encanta el cotilleo, así que si lo sabéis, pues es <laughs> perfecto. Pero la verdad es que no, no lo tengo, no tengo ni idea. Me resulta raro. Sinceramente, no sé, Gaby, si tienes información de ella. Sí, le, le quiero responder a Marcellini. Eh, Natalia Sukova, gran maestra ucraniana, era la primera esposa de Grishuk. Ellos se separaron y Caterina Lano hoy está casada con. Alexander Grishuk. Te, te actualizo, oh. te actualizo porque dice Wikipedia, no, te actualizo yo, eh, que <laughs> hoy están juntos Grishuk y Katerina y su bueno, ahí en todo el, todo el cotilleo entre los GM y, la, y las parejas, ¿verdad? Cabi sabe mucho más que la Wikipedia, así que la podéis preguntar todo lo que queráis. <laughs> Bueno, vamos, pues fíjate, me sorprende, no, no, no lo sabía. No, no estoy muy puesta, la verdad, en los cotillos de la élite, no lo sabía, así que bueno, otra, otro aprendizaje. Nos llevamos la Karo K, nos llevamos la India de Rey, nos llevamos esto también. <laughs> bueno, ¿qué está pasando? ¿Por qué ha desaparecido el peón? Gaby, cuéntanos, ¿qué ha pasado con el peón de A4? ¿Se lo ha dejado? Sí, se lo ha dejado, pero aún la ventaja es demasiado grande porque el peón de A2 está en el aire y bueno él está fija fíjate la dominación de piezas negras sobre ese rey pueden haber figuras de mate tiene que tener cuidado siempre está en la frente ese mate en f2 así que el caballo de 4 no se puede mover también hay un caballo g3 que hay que tener cuidado y bueno el peón está maría ya ahí a un paso de coronar a puntito. Claro, es que justo lo, el, eh, la estructura de Mate, por eso ha jugado al fil de dos, porque antes tenía Caterina, eh, se podía haber comido el peón, ¿no? Pero no, se, no funcionaba porque te daba mate, eh, eh, perdona, va, Valentina. Bueno, pues impresionante Gaby que tu jugadora se pone a dos puntos de diferencia de, de Valentina. Valentina ya tiene que dar caña, ¿no? Tiene que o cambiar, no sé por qué, intentar cambiar un poco de apertura, cambiar algo. Porque ahí empieza a haber bastante diferencia que son dos puntos, dos puntos que puede dar mucho juego. Sí, son dos puntos, eh, quedan 15 minutos, podemos hablar de aproximadamente tres partidas más, dependiendo de cuánto duren las partidas. Y bueno, pero quizás Unina también se tenga mucha fe en el bullet, ¿no? Como ella sabe que, bueno, el año pasado le había dejado fuera a Caterina en esa modalidad, quizás Valentina espera repetir esa fórmula. Tratar de acortar ese marcador de, de dos puntos a uno o quizás llegar eh, con punto, puntos iguales en el bullet. Y bueno, sacar ahí la magia del ratón y tratar de jugar lo más rápido posible. Por el momento, Katerina Lano lleva la ventaja. Jugadora eh, nacionalizada rusa. Ella es ucraniana. Defendió mucho tiempo el equipo olímpico de Ucrania. Hasta que hace un par de años eh, se nacionalizó rusa y hoy, vi, hoy día vive en Rusia y es una de las mejores jugadoras de su país uh -huh. que seguramente no comparten equipo olímpico es decir que son compañeras de equipo pero como a veces nos pasa ¿no? que duramente tenemos que jugar con amigos cuando en torneos duele pero al final lo que pasa en las partidas durante el juego es totalmente diferente por eso eh, darnos la mano es muy importante no de decir bueno lo que es, seguimos siendo personas seguimos siendo amigos pero lo que pasa en el juego es totalmente diferente a, a la vida, ¿no? Después. Claro. Ahí el. En el hablando de esta partida, de nuevo una Karokan. Se nota que es la defensa eh, preferida de Gunina. Y de nuevo sí. hay el patrón. Fíjate un poco, María, ese patrón de Caterina, del Alfil en C1, sí. la torre en E1, de Na1, se repite mucho. Yo no sé si es típico de la variante que estamos viendo porque desconozco mucho de la Karokan. O si es algo ya característico de, del, del juego de Caterina, no sé qué pensaba de ella. Pues no lo sé. Eh, espero que sea atípico, porque en todas las partidas, si os fijáis, estamos viendo lo mismo. La torre de A1 y el alfil de C1 se, se, se están quedando raros. No, no están sacando las. O sea, no está sacando las piezas, ¿no? Y, y está pasando, están teniendo muchos problemas, Caterina, con esa torre y ese alfil. No, no, sé, no sé qué decirte, la verdad que me, me extraña, ¿eh? sinceramente. Pero puede ser también que Valentina se haya preparado bastante bien para tener atados esa, esa torre y ese alfil. Claro, ahora tiene que terminar el desarrollo, jugó alfil E3, habría que ver por qué no comió el peoncito de B2, porque de, descartó uh -huh. rápidamente eso. Quizás por un torre B1 y se producen varios cambios en el flanco de sí. dama, entonces está buscando jugar a ganar le conviene no tanto cambiar tantas piezas, quizás por eso. Supongo, ¿no? Porque molesta ese torre B1 torre por B7 y y dama por C6. ¿No? Dama por C6 está entrando luego en séptima con dama C7. Entonces, supongo, ¿no? Supongo que es bastante molesta. Claro, ahora ya defendió, ya terminó el desarrollo. El blanco tiene esa ventaja de la pareja de alfiles a la larga, ya vimos cómo Caterina impuso esa ventaja en la, en, la, en la segunda partida, pero bueno, acá Unina tiene la iniciativa, eh, tiene, puede controlar la columna D, decide jugar una seis 6 evitando un alfil por A7, que por cierto estaba ahí en el aire y yo no la vi, y Caterina bueno, es que... incisiva. Siempre... Bueno, sí, cierto, cierto. Sí. Eh, y pensaba, digo, a lo mejor en algún momento también jugar con b5, ¿no? B5 y empezar a chutar e esos peones. Cuidado, al fin f5 entra por la diagonal, va a aprovechar que las negras no tienen un alfil de casillas blancas, no tiene rivales al fin. Y supongo que te parece, Gaby, un plan como un alfil e4, ¿no? Y dama f5, por ejemplo, podría ser interesante. Claro, tratar de armar esa máquina. También hay un punto de contacto que, bueno. Todavía no es tan fácil, pero hay ahí un G5 que podríamos considerar en algún momento. La torre en D5 por eso me parece importante, porque controla esa ruptura y, bueno, como bien decías vos, ese caparazón del rey no hay que moverlo tan fácilmente. Podría llegar, podría llegar. Bueno, dama C4, dama C4 supongo que es para lo que decíamos, ¿no? Un B5, B4, las negras tienen ventaja en el flanco de dama, que es el flanco por donde tienen que jugar ahora supongo que buscarán ¿no? un B5. Las sí, blancas ahora... hacen fuertes, sí. Y... Ahora sí ya se doblan en la columna. Están pasando de, de flanco a flanco, María. Están como el ping-pong, ¿no? Paso la pelota a ver por dónde juegas, me la devuelves a ver por dónde voy. Y a ver, bueno, supongo es que también es que tienen tan poco tiempo que... Es cierto que, por ejemplo, un B5, un B4 o esa estructura que habíamos dicho con Dama también es arriesgado, ¿no? Porque si no funciona, te puedes quedar ahí. Y Valentina, o sea, tiene que arriesgar pero hasta cierto punto, ¿no? Porque ya tres puntos puede ser muy, muy, eh, muy clave, ¿no? La diferencia. Fijaros, G4 lo que quiero, eh, Caterina dice, voy a, voy a por ti, voy a buscar un G5, voy a abrir la posición para llegar. Tiene dos alfiles que son como dos diablillos que están mirando al rey negro. Y entonces van a querer, ¿no? Van a querer hacer un G5 ahí, de alguna forma. Alfil eh, B6 es una jugada importante porque justamente eh, se opone al G5 tratando de eliminar ese alfil que ataca en el flanco de Rey. Pero bueno, ahora entregó un peoncito. Caterina está con apuro de tiempo. 16 contra 53. La dama está sin defensa. Hay una presión sobre 3. Me parece que aquí se puede... Se viene la remontada de Valentina. Vamos equipo. Bueno, me alegro, obviamente, ¿no? porque es mi jugadora, pero también para que haya amiga ¿no? en, en este. porque es verdad que llega a ganar Caterina ya son tres puntos, pero así está mucho más ajustado y vamos a llegar a, a esa locura de un minuto, entonces creo que esté igualado, va, va, va a molar. Pero bueno, a ver, a ver qué pasa, que me encantan los recursos defensivos que tienen ambas, las jugadas intermedias que no... Que nos vuelven locas. Eh, caballo por F5. What ¿Qué happened? ¿Qué pasó acá? No lo no sé, no lo sé. Eh, bueno, se han quedado con pieza además, ¿no? Las blancas, pero ha sido todo como muy rápido. No sé si tenía un caballo por F5 aquí. Claro. ¿Qué pasa, no? Sí, caballo por F5. <laughs> claro, ¿Se es ahí. Torre por e 5 y Peón por, ¿no? Sí, 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 claro, y tenía las dos torres Lo he mirado rápido y digo ¿Pero qué pasa aquí? Se le ha ido Se le ha ido la partida Valentina Alucinante, es cierto, el peón El peón puede salvar, el peón de a tres, Pero tenía una clara ventaja Se ha ido, se ha ido Uf, Torre F8 ya empieza a ser Fea, fea para defender Peón de F7 Torre B2 No, pero ¿qué pasó ahí? Se dejó la ama, no puede ser bueno, Riache8, no sé. Qué locura, qué locura. ¿Qué pensáis? Torre por. Bueno, pero tiene muchas piezas. Sí, defendeme la aire. torre. Defendeme la torre y arma una fortaleza con alfil G6. ¿Torre por? Cuidado, los mates. Mates posibles. No, que se tenga? dejó el peón de 4 no. Vaya, vaya locurón. Eh, bueno, Chuta, ¿no? Chuta, el peón. Fijaros, qué locura. Torre de 7. Cuidado, torre de 7. Amenaza, mate. Tiene que, que hacer. Total, es lo que decíamos, eh, y supongo que tiene que freír a Jaques, ¿no? A la rival y van a ser tablas. ¡Qué van locura! A ser tablas... ¡Bum! <laughs> ¡Mamma mía! Pues esto es lo que nos espera dentro de media hora o algo así, Gaby. Van a ser posiciones de este tipo. ¡Buah! ¡Buah! Me encanta, Gaby, me encanta esto. <laughs> bueno... es en el chat, si no disfrutáis de viendo este tipo de ajedrez, que, que te vuelves loco, ¿no? Directamente viendo esto. Es aquí, no, es... no se entiende muchas veces. No, increíble lo que pasó: como en una jugada estaba ganada, se le dio vuelta, y al final al final, Gunina tuvo que salvar, o sea, no, Caterina tuvo que salvar, no, Gunina. Claro, Gunina hizo sí, el perpetuo. Sí, sí. Sí, se quedó con pie, Además, fue bueno, das la vuelta a la tortilla de una forma espectacular. Vaya locura, pues esto es lo que nos espera dentro de media hora. Van a ser partidas de este tipo, que vamos a aprender cosas, pero va a ser más de disfrutar del locurón eh, a tope, Gaby. Claro, ya se llega el bullet, ya estamos viendo. Sí, el José, yo tampoco entendí mucho qué pasó no. ahí. Creo que todos quedamos, todos. no entendíamos qué pasó, cómo se dejaron la ama. En el bullet va, va a ser de locos totalmente. Una locura, pero bueno, aquí, por cierto, Caterina cambió ya la. De la India de Rey pasó a la Grunfeld. Volvió a jugar una defensa de Grunfeld. Y bueno, Unina de Supongo nuevo que... tiene ese peoncito libre, ¿no? En C 6 Se siente cómoda, ¿no, Caterina? Está en la última, en esta, está teniendo muy buenos puntos eh, con, esta, con esta Grunfeld. Sí, ya cambió la India de Rey. Y bueno, ahora se nota la ventaja. Pequeña ventaja del blanco gracias a ese peón en C6 que es muy molesto. Eh, aquí hay un problema táctico, chicos. La pieza que no está defendida, ¿qué pasa caballo por E6 y alfil por b6, María? Caballo por e6. Yo es que como confío en de las jugadas intermedias que tiene. Caballo por Peón por el alfil. El caballo está en el aire, ¿no? Parece. Estaba mirando alfil por T3, pero no, no hace nada, ¿no? Dama por T3 y se acabó. Se ha dejado una pieza, no. Se ha dejado una pieza, chicos, y Gunina no se la cree. Está pensando, Gunina. ¿qué pasa? ¡Bum! ¿Cómo se la haya dejado, no? ¡Uf! ¡No! ¡No le comió la pieza! Pero puede ser. Sí, se la había dejado sí, ¿no? directamente. Sí. Caballo por E6 y ya está. Sí la, sí, la barrita sube, María. Existe caballo es por E6. El... La variante principal es caballo por e6, dama por alfil por y gana una pieza. Total. Lo que son los nervios, eh, Gaby, los nervios, la tensión, el 5,5 a 7,5, no sé, todo, todo, ¿no? Me decía, mía, qué locura, ¿Cómo, ¿cómo no se ha visto? Además no era tan difícil, ¿no? Ver el caballo de B6 que está en el aire. Sí, ¡Uah! increíble. Yo creo, como, como decir, los nervios y, bueno, el hecho de estar abajo en el marcador, también te, te sugiere esa inseguridad en tus jugadas, ¿no? Total, total. Bueno, vamos a ver qué está pasando. Fijaros que ahora las blancas tienen ese peón en C6, ¿no? Que es un peón muy fuerte, un caballo, bueno, el caballo iba a decir fuerte, nos lo han echado, pero ahora el caballo de 5 es un caballo muy fuerte también, que va a estar apoyando al avance del peón de C7. Por favor, Blancas, enrocaros, ¿no? Nos enrocamos y empezamos a chutar, ¿no? Los peones, el peón de 5 y el peón de C6, adelante, pa ¿no? Para adelante. Bueno, Unina, ¿estás mejor? Queremos show, queremos verte puntuar aquí. Vamos, Unina. Ahora, te, ahora le quieres animar, ¿eh, Gaby? A mi jugadora. Sí quiero a show, y es lo, y cierto es lo que dice Marcellini, de afuera se ve mejor, totalmente de acuerdo. Total. Yo siempre totalmente respeto lo dicho desde el minuto cero, ¿no? Que no es lo mismo estar con esos nervios y, y nosotras que estamos en casa retransmitiendo que ya estoy muy activada, no sé tú, Gaby, estoy muy, como muy emocionada, con mucha energía, pero no tiene nada que ver, ¿no? Jugar a, a estar comentando. Claro, ¿no? Y eh, además tener acá la barra, el módulo. Yo me siento todo. GM, ¿no? Así. <laughs> todo, todo, pero bueno, hay que disfrutar y obviamente es para aprender. Igual que decimos jugadas buenas, también, pues cosas que podamos ver nosotros y, y vosotros también para, para seguir aprendiendo. Bueno, ¿qué pasa? Estaba el Alfil en D4 ahí tocado, comen D5, cuidado, descubiertas, descubiertas maléficas, ¿no? Con Alfil C5 en algún momento. O Alfil G7 también. Y ahora C7. Cuidado, cuidado. Torre C8. No sé si me gusta planes de quitar la dama, no sé cómo lo ves, Gaby, y buscar un Torre C5, por ejemplo. Claro. Bueno, ya se ha quitado. Sí. Las negras. Aquí C7 puede ser una jugada interesante. O la que hizo también con idea de más C3 y aprovechar justamente esas casillas negras que no tienen protector. Eso es, fijaros, no está el guardián, ese guardián que hablábamos, ¿vale? Del fiancheto. Y entonces ahora simplemente con un Dama C3 se está creando una estructura de mate, una red de mate por todas las casillas negras que no tienen rival. Dama C3 y estás metiendo, ¿no? Dama en H8. Las negras buscan contrajuego con ese 3 buscar columnas abiertas, ¿no? Por F2 y a ver, a ver qué pasa. Muy buena tomar de dama, ataca a la torre, amenaza a dama de 4, eh, amenaza ahí evitó dama de cuatro, amenaza al peoncito, podemos jugar C7. Recordemos un concepto importante que un peón en séptima. Un peón en séptima defendido, dicen los libros, que ata a la posición del rival. O sea, le ata a las piezas. Porque siempre tenés que estar pendiente de esa coronación en una. Total. Importante, ese torre 7 va a meter presión al peón de F7 para que la dama negra defienda, ¿no? Se queda ahí mmm, pendiente siempre. Quizá torre 1, ¿no? había ahora. Ah, bueno, cambia. Bueno, C7 me gusta, ¿no? Y estás haciendo C8 y a torre C8, por ejemplo. G4, aquí. La... ¿cuál? G4 para quitar el caballo ah. y dama F6, parece, que sí. Y, y boom, ¿no? Caballo G6. Me van a sorprender también, pero caballo G7, dama F6, aprovechando esa diagonal negra. Que no tiene defensor. Clava, fijaros, no puede comer, pero quito, ¿no? El rey. ¿Qué pasa si lo quitamos, rey, no sé, rey H1, tiene rey de 5, dama de 5, hay que pensar bien dónde colocar el rey. Uf, o dama de <laughs> cuatro Me encanta. O pasamos, ¿no? Eh, uf, pero tiene dama de 8, ¿no? Aquí ya, y, y se acabó. Se acabó todo por de 8. Cuidado, cuidado. No hay un perpetuo, maestra. Con dama de 3, cuidado. Cuidado que no puede. Dama por C8, me parece que hay algún perpetuo. Sí, 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 esa no me motiva. ¿Y a Dama E3 qué quiere hacer? ¿Qué quiere hacer Torre F2? ¿Y Rey ¿Qué? F1? Eh, cuidado, ¿y Dama por H3? ¿Lo ha calculado esto? No, no, le ha dado tiempo a calcular. ¿A Dama por H3 qué pasa? ¿Qué? No. No, bueno, tiene pieza de más, pero dama para H3 habría que verlo, no, no ¿no? Claro que Caterina, no, no creo, ¿no? Que haya calculado todo esto. Bueno, 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 bueno. El, bueno, el final está ganado, ¿no? El alfil por eh, pieza de más, limpia, rey G4. Hay que verlo, obviamente. Ahora las negras lo que van a querer es cambiar los peones. Cuanto más peones cambies, más posibilidades. Tienes de hacer tablas, pero ya cae, ¿no? B5. B5 y, y el descubierto. Última wow. partida, 14 segundos, 13, 12, llegó la última partida y podemos irnos a un empate. <laughs> podemos llegar el... a ese bullet con un empate, chat. Brutal, ¿no? Estoy con el corazón, David. No sé tú. No sé, los espectadores, contadnos cómo lo estáis viviendo. Porque, mami, eh, cómo está esto. ¡Qué entretenido es! De nuevo, bueno, una caracán, María. Yo creo que oh, no, ya. no, no vamos a ver otra cosa hoy. <laughs> Cuéntame algo que no sepa, Gaby. <laughs> Yo bueno, creo que nuestro chat, nuestro chat se fue a almorzar. Nuestro chat sudamericano al menos está almorzando. Yo quiero saber si hay gente, porque veo que hay gente, pero los veo así muy calladitos, muy tímidos, o están ahí full concentración también en las partidas que no les da tiempo de escribir. Contadnos, contadnos cosas, cómo lo estáis viviendo esta, estos octavos de final que la verdad es que prometen, prometen todo el torneo, ¿no? Este estilo de juego creo que da mucha vida. Da, no sé, diferente sobre todo el show y, y... Bueno, y aprendemos, ¿no? Las jugadas intermedias me estoy quedando... Eh, las jugadas intermedias me parecen espectaculares el nivel que están jugando. Ya se cumplió la, el tiempo, chicos. Esta es la última partida del 3 más 1. Luego vamos a tener unos minutitos de descanso. Y vamos a volver con el 1 más 1. El ritmo favorito. 25 minutos de locura. No, ar, no sé qué va a pasar ahí. Gunina es claramente la favorita, ya que el año pasado en semifinales llegaron a la instancia de estar igualadas. Entraron igualadas en el bullet. Y ahí Gunina ganó las dos últimas y con eso aseguró su clasificación a la final. Va a ser una locura a un minuto, eh, un minuto más uno, nos vamos a volver locos. Están diciendo que si leemos el chat, por supuesto que leemos los chats, así que escribir todo lo que queráis, comentarios. Última partida decían cuatro minutos, pero nosotras no nos movemos porque recordemos que tenemos que ver la primera partida de ¿eh, Gaby. Que la tengo yo aquí. <risa> <risa> que no se me olvida, no se me olvida. Bueno, vamos a ver qué está pasando. Cuéntanos, Gaby, ¿qué está pasando aquí? Bueno, en, de nuevo, no es la novedad, pero es una, una defensa carocán. Hay una presión. Fíjense, todas las piezas, tanto piezas blancas como piezas negras, concentran su fuerza en el pobre peón de D4. El blanco en este tipo de posiciones suele jugar un rey G2 para salir de cualquier temita, por ejemplo, en la diagonal. C5 es una jugada difícil. Hay que considerar... Pro y contra. La, la ventaja de C5 es que habilitas una casilla fuerte para tu caballo en D6 o en B6 vía C4. Lo malo es, como ya vemos, Valentina rápidamente va a aprovechar ese punto fuerte en D5. ¿Cuál es la gran diferencia? Que estos puntos fuertes de son de casillas negras. Entonces el negro puede eliminar su alfil por el caballo. Pero esta casilla, hacer casilla blanca, este alfil no tiene el control que necesita. Y podemos decir que ahí esa. Esa pequeña diferencia puede darle la ventaja mínima al negro. Eso es importante, ¿no? Esa jugada de C5 si te sale bien es maravilla, pero si te sale mal queda un agujero, ¿no? Así Gaby de grande, que perfecta ¿no? la, la maniobra de Valentina para colocar un caballón de 5 y, y ser un caballo muy fuerte. Obviamente el avance de C5 tiene algo, ¿no? Que estáis diciendo entonces para qué se juega. Fijaros ahora la debilidad de las casillas negras y cómo eh, Caterina ha jugado ese alfil F4 con idea de intentar en un futuro colocar un alfil en D6 o, maravilla también, si pudiéramos colocar un caballo. Va a tardar un poco más, pero esa es la idea, ese, esas jugadas de C5. Claro, aquí nos comentan, por ejemplo, hay gente que está viéndonos y está viendo a la par el Roland Garros, mira. Nos están viendo ahí con el tenis. Me encanta esa combinación ajedrez y tenis okay. que tienen muchas cosas en común, María. Eh, muchísimo a nivel psicológico, muchísimo, ¿no? Las dos. Decir que a nuestro eh, o, o, tenista no español eh, le descalificó, bueno, eh, perdió en las semifinales contra Djokovic. Así que ya a los españoles ya no, no nos hace tanta gracia ver eh. <risa> <risa> Así que mucho mejor no ver este torneo. <laughs> Bueno, vamos a ver, vamos a ver qué locurón, qué locurón pasa aquí. B6, no, obviamente las negras quieren romper ese peón en 5 que es un peón blanco que es muy fuerte, pero pasa, no, dicen ya oh, amenaza y ahora sigo pasando. Supongo para crear un peón pasado, el peón de a, ¿no? Que quiere que, ser pasado. Claro, y fíjate cómo ese caballo en d5 bloquea esta mayoría central del blanco. Y ahora, dama de cinco parece muy buena, bloqueando de nuevo. Bueno, comiendo un peón oh, gratis. D4. ¿Por qué no? Ahí, si nos comemos comida, siempre va a ser mejor, ¿no? Dama por de cuatro. Además, que decías, ¿no? Que por ahí estaban almorzando. Habrán dicho todos que mejor, ¿no? No comemos el peón. Dama por de cuatro. Y a ver, ¿qué pasa? Entonces, Valentina, ¿no? Va con bastante ventaja en la posición. Caballos de 3, toca la dama hecha. Fijaros la importancia de mantener esa dama en esa diagonal, la de A8H1. No tiene ni el alfil guardián que está protegiendo eso. Esa es a la diagonal. Y la torre, ¿no? Está clavada ahora, la torre en F3. Sí, es, es molesta esta clavada porque le ata a la dama o al rey a la defensa. Y el negro tiene una facilidad de empujar el peón A. Una 4, A3, A2. Este alfil está muy bien ubicado controlando la casilla de coronación. Parece ser que si siguen las cosas así, Gunina va a ir al descanso con el marcador igualado. Ojalá, ojalá. No es porque lo digo antes, ¿no? Como antes es mi jugadora, pero porque así vamos a tener mucha emoción, Gaby, porque van a ser empate. Y lo que nos estabas contando, ¿no? Durante todas estas dos horas y media, que va a ser un remember de esa semifinal del año pasado. Claro, el, hay que ver uh, si se repite la historia o si Caterina tiene la entereza la psicológica para eh, tomar esa revancha y hacer la suya. Por el momento parece que no. El negro está, Agunina tiene mucho más tiempo de reloj, muy buena posición. Y bueno, casilla C3, fuerte, debilidad en C5. Este caballo, fíjense cómo al final, como decía María, C5 puede ser buena si te sale bien, pero en este caso eh, parece que fue mala para el blanco. No ha salido tan bien, ¿no? Fijaros, ha caído ya el peón de C5. Ahora Valentina tiene un alfil muy fuerte, un caballo muy fuerte. Y sobre todo lo que decíamos, el tesoro, el punto fuerte de las negras es el flanco de dama. Como las negras van a intentar a jugar en algún momento el plan base, ¿no? A4, crear un peón pasado en ese flanco y ponérselo difícil a Caterina. Torre C8, se hacen muy fuertes en la columna de C. Y obviamente que Caterina va a intentar buscar un contrajuego, ¿no? O intentará un caballo de cinco por casillas blancas, pero me, me cuesta. Cambian damas y el final está muy ganado para, para las negras, ¿no? Sí, torre C2, eh, claro, ya, sí. ya le, al cambiar damas creo que ella perdió su chance de contrajuego sí. y ahora, si, si bien sigue tocando las debilidades, yo creo que los cambios de piezas acá ya le dan la ventaja decisiva a Gunina que, bueno... Y bueno. el peón cae ese, sí, y parece, cambia torres y cambia el peón de ese, de, de, llega de dos, ¿no? ya cayó Pienza una pieza. De... Y, ¡Uey! ¡Vamos, Valentina! ¡Brutal! <laughs> bueno, ¿cómo te quedas? ¡Qué remontada, ¿no? de mi jugadora. ¿Cómo te quedas? Cuéntanos. <laughs> Me encanta eso, ya es así competitivo <laughs> entre nosotras. No, la verdad que <laughs> estas son las cosas que uno quiere ver, o sea, show. Por, por eso, caen. María, por eso Caterina dej se dejó ganar. No, mentira. No, no, se, no, acá hay, hay mucho amor propio, son, son dos excelentes jugadoras y cómo siguen luchando. ¿Qué, qué interesa psicológica la de UNINA para remontar un 2-0 abajo ganando las dos últimas partidas? Total, total. Bueno, trrr, ha llegado el momento esperado. Gaby, enséñanos esa primera partida. <laughs> que no te escapas, que lo estamos pidiendo todos, ¿no? Vamos a ver esa partida que ha sido un locurón antes de, de llegar a, al último encuentro, que es a un minuto. ¿Y cuánto tiempo va a ser, Gaby, este un minuto? ¿Cuánto este, tiempo van a estar jugando? Este un minuto van a estar jugando 25 minutos. Perfecto. Vamos a tener 25 minutos, partidas a un minuto. Eh, si ya nos está estallando la cabeza a todos, va a ser el boom, ¿no? Total, Gaby. Sí, es el, el 25 minutos, uno más uno, chicos. Eh, la favorita, claramente, es Unina por, por aquel antecedente de semifinales del año pasado. También nos demostró que es bastante más rápida que Caterina. Que eh, siempre tenía ventaja de tiempo, pero bueno. Eso está abierto. Tenemos esta partida que es la primera partida de, del segmento de 3 más 1 que nos pareció demasiado interesante y no nos alcanzó el tiempo de comentar. Esta Grunfeld que está eh, llena de jugadas intermedias. Bueno. Vais a alucinar la gente que se ha conectado ahora. Fijaos qué preciosidad de partida. Os van a salir a la cabeza porque hay cantidad de jugadas intermedias que era una, otra, otra, pum, pum, pum. Vamos para allá, Gaby. Claro, entonces el, bueno, es un, el, se entrega este peón, ahí está la debilidad en A2, el blanco va por el peoncito de B7, caballo A6 hasta aquí, podemos decir que esto es todo normal, dama por A2, eh, torre 1, defiende el alfil antes de capturar el peoncito en B7 y ahora si sí viene torre por B7, el blanco está claramente mejor, tiene un peón pasado, el, el caballo está sin defensa, la dama siempre tiene que estar protegiendo esa pieza y después dama A5 alfil de 2 y acá empiezan las jugadas. Dama por C5. Eso es, dama por C5, que decimos, uff, ¿qué ha pasado? Claro, porque uno dice, pero no, está, el, el caballo está en el aire, pero el problema es que eh, si aquí alfil por A6, que es la que se hizo en la partida, viene dama de 6, jugada intermedia, atacando el alfil, atacando la dama. Y acá uno dice, bueno, saca la dama y dama por A6 sigue la partida, pero no. Segunda jugada intermedia de Valentina, acá unina torre por para desviar eh, la defensa de, de esa torre en C8. Si torre por C1 hay una intermedia decisiva, que es torre por A8 jaque y luego torre por C1. Y son dos torres y alfil por la dama, que es una ventaja muy grande. Entonces a torre por A7, ¿sí? Sí, no, y fíjate, está esa amenaza y también, eh, obviamente ahí ganamos torre, ¿no? Pero también se tiene que tapar con un alfil en F8 y existe un alfil en H6 que eh, atiende la red de mate. ¿Te has fijado, Gaby? En algún momento, to torre por C1 y luego alfil H6 y estás en mate, ¿no? El rey negro ya no puede hacer nada. Claro, acá torre por C1 y alfil H6 y la amenaza. Claro, sea, le estaba obligando a jugar rey G7, pero... Después de Rey G7, hay que. Bueno, la verdad que no se puede jugar, pero se puede considerar alfil C8 con idea de alfil por y meter la torre. Total. Cuando una piedra está clavada es una, como un ratoncito, ¿no? Y hay que ir a por él, a por él, a por él. Con... Está en una jaula. Sí, entonces tenemos otra jugada intermedia aquí. Torre por A7. Y bueno, aquí alfil por C8. Y uno dice, bueno, cambia, cambia, pero no. De nuevo, otra jugada intermedia. Torre eh, C7, toca la dama y después captura el alfil. Y aún no, acá la lógica, ¿cuál sería, María? Sacamos la dama. Esa es la lógica, ¿no? Te atacan Obviamente. la dama. Obviamente. Y, y con poco tiempo, ¿no? Me tocan la dama y al toque, quito la dama, veo dónde colocar esa dama. Pero no. no Pero no. Dicen, no, no. No ha sido bastante aún. No. Faltan más intermedias. Alfil F4, brillante. Jugada intermedia, ataca a la dama, plantea una enfilada. Entonces, forzada. Torre por. Fin, sí. un momento, un pelín para atrás. Aquí la que estábamos calculando nosotros dentro de esta locura, estábamos mirando en lugar del fil F4, e, E5, ¿te acuerdas? Sí. Cuéntame qué pasa con el ¿vale? ¿No vale? O, ¿O what happened? Y a Dama de 8 lo que mirábamos era el fil A5. Lo, lo, dentro de si valía o no valía. Claro, y te muestro cómo es la variante. Es eh, bastante, Todo es bastante forzado y al final recuperas la pieza. Ah, el alfil, ese el alfil por T8 no. o sea, me, Justo me había parado En la, en la jugada anterior, y digo, bueno tiene Tengo tres piezas con dos, no, no me había dado cuenta Que era alfil de T8 Pero claro, es entonces, ¿no? una locura Esta partida se tiene que llamar No sé, la, la danza de las Jugadas intermedias, porque es increíble Con tan poco tiempo, sobre todo verdad Que, que se dan sí. Tantas seguidillas, jugadas intermedias Que para que, bueno, la gente Sepa el concepto de jugada intermedia Normalmente son jugadas que cortan un poco esa, esa lógica de, de captura o de defensa. Uno dice, bueno, me atacan la dama, vos lo primero que pensás es sacar la dama del camino, pero estas son las jugadas intermedias que se caracterizan por eso, ¿no? Total, total, maravilla. Y además son muy importantes, ¿no? Entrenar jugadas intermedias, Gaby, porque son jugadas que sorpresivas, que el rival no se las va a esperar y tienes much... Y como salga bien la jugada intermedia, es que tienes mucha ventaja. Sí, y bueno, este final ya vimos después que fue tablas. Por cierto, te comento que las chicas ya están ahí sentadas. Focus total. Tambores, ¿no, Gaby? De... Cuéntanos cómo va a ir. Para la gente que se está iniciando ahora, cuéntanos cómo va a ser estos últimos 25 minutos. Bueno. Volviendo a la gente que se está uniendo después del almuerzo o la gente que ya se está yendo a la cama a seguir la transmisión. Gente. Posible. 25 minutos, como ven ahí el marcador. Uno más uno. Acá, favoritas. A ver, chat. ¿Gunina se impone igual que el año pasado? ¿O se viene la tan esperada revancha de Caterina en el uno más uno? A ver, quiero leer al chat. Tenemos 25 minutos y esto acaba de empezar, señoras y señores. Un minuto más un segundo. Ese un segundo ¡Vamos! de ventaja. ¿Se siente claro, o no se siente, María? Se siente la tensión. Yo estoy aquí en mi casa, en Madrid, que los vecinos me tienen que estar odiando. Estoy pegando unos <laughs> chillidos, pero es que estoy tan emocionada, tan. Va a ser una locura. Es un minuto más un segundo. Y fijaros, Caterina ha decidido eh, hacer lo que había hecho, ¿no? En el, primer, en el primer encuentro, en el primer tramo del torneo. Ahí va a una India de Rey y cuéntanos, Gaby, ¿qué pasa? Si da tiempo, no da tiempo. Yo no sé, dependiendo mucho, ese un segundo, a una Nakamura con los pre te hace magia, ¿no? Pero Total. yo con un segundo no siento la diferencia, entonces sí. de depende de mano de quién está, eh, ese un segundo, así que vamos a ver. Yo creo que Unina acá está partiendo como favorita, considerando el resultado del año pasado. Pero bueno, vamos, Caterina. Vamos ahí tratando de complicar con negras que ya se está decidiendo. No, volvió a jugar la India de Rey. Volvió a jugar la India de que Rey. No. Que me ha sorprendido, porque es verdad que ha tenido como, creo, ¿no? Un buen porcentaje con esa grunfe Pensaba que iba a mantenerse, quizá o ahora haga un mix, ¿no? de, de ellas dos. Pero bueno, a ver, creo que, bueno, las blancas, ¿no? Están en mejor posición, tienen un caballo, está mejor, tienen mucho más espacio. Ese peón de D5 que bloquea un poco a a las piezas negras y supongo que tendrán que jugar eh, con un torre C1, ¿no? Para buscar la casilla de C6 con el caballo y jugar por el flanco de dama B4 y A4, ¿no? En, en buenas condiciones tendrán que hacer. Ah, pues mira, me está escuchando a lo mejor. Sí, no, no, no. Esto le estás pasando jugadas a tu. Le estoy pasando jugadas a mi, a mi compi, of, of course. Entiende español también. Bueno, busca, ¿no? una 4 en algún momento. Claro, aquí el, el, lo que le está dando la ventaja al negro es este, este control, o sea, ese control de la columna y esa dama puede ser muy molesta. Ahora, caballo B8 no la entendí bien, yo esperaba que juegue caballo B6. Ya, yeah, caballo B6 y caballo C4, ¿no? Y ese caballo se ha quedado raro. Tampoco tiene mucho tiempo, ¿no?, para pensar, así que. Eh, iba, a pens eh, iba a decir cambio de damas, ¿qué pasa? Dama por C3, ese final no es mejor para las blancas, porque luego tiene un caballo de 4 Sí, parece que sí, o inclusive una 4 también, pero bueno, igual está mejor E5 y se, re, se produce este final. Fíjate cómo quedó mal ese caballo y, oh, ojo, ¡boom! Se veía, se veía, Gaby, se veía. Se lo hemos adelantado, que no nos han hecho caso, problema suyo Claro, dijimos, qué mal quedó ese caballo, pieza de ventaja, qué locura. No, y bueno, obviamente son muy pocos segundos, 28 contra 12, pero es pieza de ventaja. Ahora el alfil blanco se va a colocar en B7 para zamparse, ¿no? El peón de A6, B5 y. ¡prr! Y puntito, puntito para Valentina. Parece ya muy directo. Bueno, en este fin... caso, María, en este caso, por ejemplo, acá a Caterina le conviene abandonar y jugar otra partida. Es, claro. mi, es mi criterio. No sé qué te pensás al respecto. Total, total, ¿no? Sí, sí, seguro. Porque no, no va a ganar, esto es imposible. Claro, se pues no. está complicando, Pero no, no, eh, no. No sé por qué no se ha cambiado el alfil de casillas negras. Cuanto más piezas cambies, más facilidad. Pero tienes razón, había que cambiar, hay que cambiar piezas. Sí, o. Cuidado, cuidado. Bueno, cuidado con. Se ha cambiado el peón de A3. Ahora si tienen cosas de F5. A ver, rey... ¿G5? A ver. Bueno, a ver, la, la, la posición sigue estando ganada. Es verdad que la, fijaros, el rey negro no se ha ido de vacaciones a por el peón de A3, pero bueno, la posición sigue estando bastante ganada. Tiene además caballo y 5, tocando el peón, come ¿no? en G6. ¿Por qué no comes en G6? <laughs> bueno, al fin de uno y cambiamos piezas. No <laughs> bueno. Eh, bueno, empieza, ¿no? Ahora ya, ahora sí que sí. sí. Caballo E5, por ejemplo, y fácil, ¿no? O sea, no sé por qué nace caballo y 5 la verdad. Quizás está envenenado. ¿Te peón en el peón, ojos. no, el apuro. Valentina está muy nerviosa. Está muy nerviosa, sí, porque creo que era. Me... Caballo de 5 ¿no? Que con el alfiler estabas defendiendo ese peón y, y se acabó, y el peón, el caballo empieza a engullir todo. Ahora sí, ¿no, Valentina? Ahora sí que te comes el, el peón. Bueno, el final sigue estando ganado con g 6 pero fijaros lo que se ha complicado. Sí, tenía pieza de más, tranquilamente uno dice, ya gana y tiene que ganar sí. un final técnico de alfiles. Total. Bueno, peor, ahora es imposible, ¿no? Parar los F7, G7 y, y se acabó, ¿no? Se acabó la, la partida. Bueno, se acabó. <laughs> Ah, bueno, sí. Por cierto, ¡Guau! de más... ¡No! Hizo el pre -move. Uy, se le... Uh. Por cierto, el peón torre correcto, ¿eh? De último. Claro, justo te iba a decir que lo íbamos a ver antes eh, justo ese peón porque si hubiera sido de otro color no, no funcionaría. Bueno, vamos con la carocan y cambian. Ahora que me con G3 alfil G2. Cambia, cambia. Caterina Lano acaba de jugar una... Bueno, un, empezó como una, una, una reti, ya es una catalana... Y esto ya es una defensa eslava. Primera vez que no juega E4 en lo que va del match. Ah, que ha jugado E4, vale, vale, me, me he ido yo. Ya tengo la cabeza, Gaby. <laughs> claro, que ha jugado E4. De Ostras, decide de cambiar. Me gusta que Catalina esté probando cosas nuevas, ¿no? Sí, para, para poder comentar también es muy bueno. <laughs> vale, el caballo E5 tiene ahí un caballo fuerte en E5. A ver, ¿qué hay aquí? E4, caballo por G4 y E4 se suele jugar así, abriendo la posición para el alfil de casillas blancas. Busca, ¿no? Caballo C5 y ahora el alfil, al hacer algo con ese alfil, alfil F4 a lo mejor. Uy, acá hay una repetición si quiere Gunina jugar caballo de 2, no, caballo de que... 4. ¿Cómo sería? ¿Cómo sería la repetición? Había una repetición interesante acá. En torre F1, caballo de 2. Ah. Torre 1, caballo de 4. El descubierto. Pero no quiere, no quiere. Han hecho, ¿no? ¿Qué han hecho ahora... andamos de 3. Torre de 2 evitando, ¿no? Evitando esa, esa repetición que no, no le convencerá del todo. Y, y también torre C2 con idea de torre C1 y hacerse fuertes en la columna de C para tocar rápidamente el pie de C6 al fin de 4 fíjate que yo haría un F3 ¿no? y he hecho a la porra, no ese caballo de 4 claro, que es muy molesto de hecho caballo G5 <laughs> pues, H4, H4, muy bien vamos Caterina Valentina aguanta aguanta ahí, la tiene complicada la posición porque es que las blancas están ganando muchísimo espacio tienen que buscar a... Bueno, torre A8 y torre por a 2 ahora. ¿Por qué no? Ah, porque tiene caballo B4, pero no lo valía, ¿no? Torre A8, ¿qué pasa? Eh, caballo Bonito. C5, pero bueno, ahora amenaza algo, algo peor, ¿eh? Dama por H4, el negro. Uy, me gusta. Están... Me gusta, me gusta. Dama por H4 y está buscando caballo G5 y busca a las negras entrar por casillas negras. Ya veréis. Sí, Dama F6 es muy buena, Dama G3. Mamita cambia, querida. Cambia. Cuidado con caballo de cuatro, que hay ahí... El caballo se puede activar de alguna forma. Caballo cuatro, caballo... Pero cuidado ese caballo ahora como sale. Cuidado. Ese caballo, que hace con su vida? Me quedo con blancas, ¿no? Tienen ahí dos peones pasados clarísimos. ¡Qué locura de partida! Se va el peón, se va el peón. Cuidado. Se da, que... se da, sí, sí. Hay dos peones clarísimos ahí pasados y, y ahora las negras ¡Bum! <laughs> ¡Respiren! Bueno, D4, eh, Valentina juega D4, Andramos Grunfeld otra vez. Está cambiando, cambia, cambia mucho, Caterina. Va a hacer un remix de todo lo que ha jugado. Y por cierto, Caterina, con esta victoria, igual al marcador, ocho y medio a ocho y medio. Yo te digo, María, me, me está dando un déjà vu. Porque yo el año pasado, <laughs> el año pasado no cubrí el match, pero seguí. Y tipo, hay un déjà vu así. ¿Qué está pasando? ¿E estoy en el 2020. Bueno, 2021. Eh, la pandemia nos ha comido 2020. Es una locura esto, ¿no? En el 2020 pasó eso que nos está contando Gaby. Parece que puede llegar a ser repetir. En 2021 y ya veremos. Ojalá sea infinito, ¿no? Esto. <laughs> Qué maravilla. Bueno, han cambiado un montón de piezas. Gaby, sí. cuéntanos. El peón de h6 que os habías contado antes. Claro, llegó el peón de alfa cero hasta h6 que limita al rey, pero f6 me parece muy buena. e5 el negro tiene pareja de alfiles. El negro a la larga puede imponer esa ventaja. De hecho g5 buenísima. Ahora h6 una debilidad, pero estamos en bullet gente. Acá cualquier cosa puede pasar. Están jugando muy rápido. Fíjate 25 movimientos ah. en 10 segundos, una locura. Total, total. Eh, el rey negro hay que ver, ¿no? ¿Qué pasa del rey blanco también? El peón de F6, creo que puede llegar a dar disgustos, ¿no, Gaby? En algún momento. Eh, imagínate que la dama negra se mueve de esa, de esa columna. No, un dama C2, cuidado, ¿eh? El que la dama puede llegar a entrar en H7. Claro, la dama en C4 está muy bien por el momento controlando esa entrada, pero cuidado, caballo ¿No? le obliga al cambio y ahí ¿No? se puede abrir una ventanita con dama de 1 sobre. Eh, el rey en F7, total de 5, necesita, necesitan las blancas sacar algo de ventaja, ¿no? De 5 de 6, va a empezar a chutar ese peón de 5 de 6, de 7 que va a empezar a correr. Los peones blancos corren mucho, eh, Gaby. Antes lo hemos visto en otra partida, como viva. Yo, espera... quiere... Yo esperaba un D6, María. Ya, la verdad que sí, ¿no? Pues, tres, y lo que decimos, ¿no? El, el sustito del corazón, si se, se, se lo pones, ¿no? A la rival. Fijaros, G3. Quiere hacer G3 y crear una estructura de mate, una red de mate ahí, ¿no? Sí. G3, Rey, H, Rey H1, G3 y Dama H4. Dama Entonces, F4, esta, ¿no? Dama F4, y acá, uy, ¿hay problemas de mate? ¿Con G3? ¿Hay problemas? ¿no? Sí, sí, se viene, ¿no? G3 se viene. Y Dama, Dama H6. Dama Pero... H6. Ah, de... Du... Es rara, ¿no? Dama G2 tiene Dama y 1 y ahí me dejo mate. No sé, a cambio en damas, uff, uff. Estalla, Gaby, estalla. No entiendo, no entiendo. Yo creo que había mate después de me parece. Yo, yo creo que sí. Y, y esta posición la tienen las negras ganadas, yo creo, porque las blancas controlan, ¿no? Todo esto. Y ahora estás haciendo eso, A4, ¿no? A4, B3. ¿Y qué pasa aquí? Claro, B3 y A3. Sí, lo que pasa es que mmm, creo que son tablas. ¿Cómo progresan las negras? No veo forma de las negras, porque tienen que estar atentas a sus peones. Ah, Vaya a comer el peón de D7 y llega justo a parar el, sí. con el rey. Sí, creo que se quedan en tablas. Increíble, ¿no? Porque en tablas, después de, de esta locura de posición, pero... Bueno. Y al fin... Ah, no. G2 y ya está. Que se van los peones, no sé qué pasa. <laughs> Vamos, pestañe un momento y cambia, ¿no? No, Pensaba que no, eran... no, 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 gente, no alcanzamos a comentar, ¿eh? es demasiado rápido. No sé, ahora volvió a ganar es que... Caterina, pasa adelante. Quedan 12 minutos, solo 12 12 minutos y tenemos a Caterina con 9 puntos y medio y a Valentina con 8 y medio. Sobre todo porque hay muchos pre-moves, Gaby. Entonces, eh, los pre-moves es que tú dejas hecha jug la jugada y el ordenador te lo va a hacer inmediatamente y no pierdes tiempo. Entonces, por eso está viendo tanta locura, Con dos segundos haces pre premove, pre -move, pre -move, ¿no? Y lo que pase. Sí. Bueno, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa? Cuéntanos, Gaby, ¿qué está pasando aquí? Bueno, repitieron. Eh, bueno, en realidad, Caterina ya dejó de jugar E4. Ya no estamos viendo la Karokan. De nuevo, se está jugando esta línea de la eslava. Eh, bueno, donde la pareja de alfiles a la larga puede ser una ventaja. El caballo en D5 tiene un puesto muy fuerte que bloquea el alfil de casillas blancas. Y bueno, aquí se trata de si sos capaz de abrir la posición con blancas para hacer jugar tu pareja de alfiles. O si no el negro te plantea este bloqueo molesto y son las negras las que van a tener chances luego de la ruptura con E5, ya Caterina evita esa ruptura con Torre E1, rayos X sobre el peoncito de E6 y sobre el rey en E7. Así que cambiamos de flanco, nos vamos a B5, quizás. Sí, no, claro, es que D5 de momento está muy bien controlado, bueno, nos han dejado, se han dejado ya un peón. Cuidado porque busca el fil de 6, han dejado un peón por actividad, ¿no? Lo que pasa es que el caballo es fuerte y como las blancas llegan ahora, ahora es muy difícil de cómo llegan el resto de las piezas blancas. Necesitan ayuda, ¿no? Pero no, no es tan fácil, ¿no? No hay forma de llegar las torres. Porque fíjate, B5, ¿no? Que sería como el punto de contacto y ya me ha, me ha, se han cargado el plan de B5. Ya <laughs> desapareció el punto de contacto. Eh, sí, yo creo que este, este, lo que armó acá Caterina de esta actividad no... Al final este alfil es como el amigo de este rey, porque este alfil bloquea la columna. Total, total, total. Bueno, tiene Valentina, me encanta, vamos, Valentina, dale, porque se pone interesante, nueve y media, nueve y media y nos quedan diez minutos, diez últimos minutos. Y a ver, ¿qué pasa? Los peones negros van solos, ¿no? A cinco a cuatro empieza a chutar eso solo y. Y el alfil. Sí, comparto lo que hizo un seguidor. Qué lástima que se cruzan estas dos genias tan temprano. Realmente esto. Estamos viendo, era una el año pasado, eran semifinales y hoy ya son octavos total. de final. La verdad, que es una pena, total, total. Bueno, vamos, vamos con otra. Esto no hay tiempo que perder. Eh, otra India, una India de rey que se este la habíamos visto ya con caballo G4, S5. Y esta es una estructura muy típica. El caballo en H6, ahora va a ir a F7, se recicla y ahora van a empezar a chutar las negras. Van a empezar a chutar los peones del flanco de dama del, del flanco de rey, perdonad. Sí, este es el escenario que vimos durante todo el match. Esta India de Rey, el negro va hacia el flanco de rey, las blancas van hacia el flanco de dama. Nada más que la gran diferencia es un minuto para cada una y puede pasar de todo. F5 ya se vino. Cuidadito, cuidadito con el alfilcito. Cuidadín. F4 Cuidadín que no se encierra, ¿no? F4, no hay que hacer. Bueno, F4 no, obviamente, se lo hace en G5, F3 para dejar un aire al alfil, alfil F2, y tiran, tiran los peones, ¿no? Rápido. Quizá torre G8 de preparación, primero preparamos, ¿no? Y luego torre G8, caballo, caballo, buscas ahora ese G5, G4 y colocar el caballo en G5. Bueno, todo eso es súper temático, caballo, María, ¿no? ¿Eh? Súper temática este ataque que está armando. Súper temático, sí. Obvio, o sea, se pueden jugar de diferentes formas, obviamente, pero sí es tirar todo y, y que pase lo que tenga que pasar, ¿no? Las blancas juegan por el flanco de dama, las negras juegan con el flanco de rey. Se suelen entregar peones, ya digo, G4 lo lanzas, buscas la columna de G para la torre. Torre F7 es muy típica, la defensa por o séptima, para que las blancas no lleguen eh, nunca. Caballo C7 la van a buscar, pero bueno, incluso torre a 3, ¿no? Puedes hacer. Y ese, ese G4, Gabriel, que te decía, entrégase a ver, a ver qué pasa. Caballo C7 y ahora quizás F3 o torre A3, como vos decías. Torre A3 me gusta, ¿no? G3, lo no sabía. ¿eh? <laughs> caballo, sabía que lo tenía guardada esa. <laughs> caballo por A8, no, no sé, bueno, yo no entiendo nada. Esta torre quedó encerrada, Dios mío. Dios mío. Sería una locura, ¿no? Supongo que ahora caballo h 4 buscando un F3 o ¿no? en buenas condiciones, o esa también es muy temática, ¿no? Peón por dama, por y ahora dama H3. Dama por H3 se viene un mate en H2. Dios Hay mío. que desviar a la dama de C2. Y hay que quitar, hay que desbloquear ese alfil. Fijaros cómo las blancas bloquean toda la posición. Claro, eso es. Caballo H4 para desbloquear, ¿no? Porque esos peones tienen que tratar de ir solos sin dejarnos piezas. Caballo G2 va. Hemos quitado una pieza y ahora el caballo de H6 tiene que buscar ir a H4. Cuidado con el de alfil, alguna... cuidado con el alfil y el mate en F2. La vio, la vio. Dama F6. Claro, busca, busca ese G2 ahora, no hay que, hay que mover esos peones. Sí, aunque no. sea jugar F3, entregar el peón, pero con tal de abrir la posición. Eso es. ahora, caballo G5 que va a buscar, ¿no? Caballo por H3. Caballo, dama G6. No sabe qué hacer, Dama H5. Claro, caballo G5 lo tiene muy bien bloqueado. Busca la actividad de la torre, busca, busca por columna. Las torres buscan o huelen, ¿no? Las columnas abiertas. Dama... Uy, torre de 3. Ah, no, no se puede. no. Torre por el 4, torre por el 4, no se le escapó torre por el 4. ¿Por qué? No, se va el peón que está haciendo. Se va, se va el peón uh... blanco. Cuidado, F3, a caballo por F3, torre por F3, pero cuidado, ¿no? B7 y ese peón corona. ¿Qué? ¿Qué pasó con la dama? Eh, ha entregado a la dama, claro, confiaba, ¿no? En B7, no, porque es se está dejando mate. Pero acá se hay deja mate, mate F3, se deja mate, confiaba. Yo creo que él la ha entregado pensando que coronaba ese peón, pero no, no corona. Ahora la dama vuela, la dama al caballo Brutal. y la, y la fila, ¿no? Brutal secuencia uh, de mate, mama. María. ¡Qué locura! ¡Ah, qué locura! ¡Oh, qué locura me encanta! Venga, dale, dale, nueva! ¿Cómo jueguen, jueguen, jueguen. Sí, sí, ¿eh? Voy a necesitar una tila, Gaby, después de esta retransmisión. Chicos, ¿qué pasó acá? Pero yo no entiendo. Cómo? ¿Cómo estáis viviéndolo también? ¿Qué pasó? O sea. Ah, sí, sí, se dejó la dama. Pero podías quitar la dama, lo que pasa es que F7, ¿no? F, eh, F2. ¡Qué locura están diciendo! Eso! Claro, dama, dama por G3 tenía, pero resultó esa presión y brutal la secuencia de mate, chicos. Brutal esta secuencia de mate. No sé qué pasó, ¿por qué están paradas? ¿Qué pasó con las chicas? Como que paró ahora... Están bebiendo agua, nosotros deberíamos beber agua también. Todos deberían beber agua. Hemos perdido no sé cuántos litros. <laughs> Venga, vamos, vamos. En ¿eh? 4 de 6 volvemos una carocán. ¿Qué partida? Caterina, uno arriba. Chicos, podemos tener desempates para que la gente sepa qué pasa si terminan empate esto. Pues bien, van a jugar cuatro partidas. ¡No! Van a jugar cuatro partidas de uno más uno. Van a jugar un mini match nuevo, María. ¡La quiero! ¡Quiero ese mini match! Creo que todos queremos ese mini match. ¿Tú, Gaby. Si sí, acá dicen que a Caterina le está soplando Grishuk en el chat. <laughs> Espectáculo dentro y fuera del tablero. Si sí, hasta acá llega el nerviosismo, nos dice Kirot. Yo Total. creo que todos están. Todos están sintiendo esta adrenalina del uno más uno. Yo quiero ver un desempate. Yo sé que vos. También en tu casa quieres ver ese desempate. Todos, ¿no? Kiro también está diciendo, hasta aquí llega el nerviosismo, creo que todos estamos puestos. El espectáculo que puede dar jugar al ajedrez, que, quitar el mito, ¿no? De que el ajedrez es aburrido. Hay un espectáculo dentro, sobre todo con este, estos ritmos. Vamos a ver qué está pasando en el tablero ahora mismo en este match, en esta partida. Bueno, Caterina volvió a jugar E4. Se repitió la defensa Karokan, la variante de los dos caballos de nuevo que se nota que es el arma principal de Caterina Lano. Y bueno, en esta posición ahora el negro se acomodó bastante bien. Está ganando un peoncito en B4, ya capturó el peoncito. Va a entregar una calidad a cambio de presionar las casillas negras. Quizás con su alfil, ¿no? Ajá. Uh -huh. Esta... Alfil y C5, ¿no? Tocando el peón, la dama, el F2, Ay. ¿qué pasa? ¿Qué pasa en el F2? Uh, Ca así. Cayó F2. Caballo mm. F2 y no sé si tenían un caballo G3 también. Esta se, se viene, ¿no? Un ¿Dónde va la dama? G3. ¿Dónde va la dama? ¿Perdió la dama? ¡No! ¿Qué pasó? Alfipo. Vamos, Valentina. No entiendo nada. ¿Qué, por, por, ¿Por qué? Porque ha cambiado. porque qué ha cambiado? Qué ha cambiado? Te sí, lo no sé acuerdo. por qué cambió. Yo creo, Gaby, yo creo que ha sido premug. Fíjate, yo creo que ha sido premug y, y y ha pasado eso, ¿eh? Porque no tiene sentido, ¿no? Claro, si tenés dama además, no tenés por qué comer la torre. Tienen dama además. Bueno, a ver qué está pasando. Eh, Tienen calidad además, obviamente. Las negras siguen con mucha ventaja. Pero hay que seguir, no hay que seguir. Alfil F2, alfil F2 eh, viene, ¿no? g 4. Sí, G5, G4. La presión sobre sí, ese pobre no. alfil Alfil F2 ese. y sí, ya está. Ese es. Bueno, cuidado porque en este match estoy viendo peones peligrosos que parecen inofensivos y luego empiezan a coronar. ¡Wow! ¡Vamos! Última partida, sí o no. Última. Quedan dos minutos, gente. Última partida. Última partida. Vale, pues entonces ahora yo siempre he ido con Valentina. Ahora me voy a poner en tu equipo porque quiero ver ese más de cuatro partidas. <laughs> a ver, a ver qué pasa. Es verdad, Valentina va con blancas, así que tiene eh, ventaja, ¿no? Con las piezas blancas, pero a un minuto pasa todo. Sí, eh, diez y medio a diez y medio. Esto no puede estar más parejo. O sea, no, es increíble la, el, el, comparándolo. Nuestros compañeros de Chess.com ayer comentaron una partida. Y ayer sí se notó una diferencia de nivel, pero hoy estamos viendo a dos genias del tablero que, como decía un seguidor, lastimosamente se están enfrentando ya en octavos de final. Que es total, total, no, no, no ah, es espectacular. Que sean tablas, yo creo que todos queremos, bueno, que gane, que gane ahora Caterina. Vamos todos con Caterina, vamos a buscar ese logo mini match. A ver, a ver, es verdad, tiene mejor posición las blancas, pero como estamos viendo, es una locura a un minuto, así que puede pasar cualquier cosa, ¿no? Sí, acá hay, cayó de 4, cae 5, cae de 7. Aquí, todo. ¿A quién, todo, ¿a quién todo. le beneficia los cambios? Cae todo, María, cae todo. Todo, todo, todo. Cae Troya, va a caer Troya aquí. Eh, RH1, claro, porque cuidado, ¿no? Con caballo y dos. Ahora ese caballo va a buscar, supongo, rutas. No, comencen el alfil, caballo por ese, caballo por e 3 y también buscar el punto H2, que es un punto débil, ¿no? Sí, al fin por A1 se acaba de dejar la calidad. ¿Qué tan grave puede ser esto? Cuidado con el mate al fondo, Dios mío. La sobrecarga de la dama defendiendo tantas cosas. Ahí se hizo el aire, María, por fin. Se hace el aire H4 y también busca, no había ese punto de contacto en H5 para romper e intentar llegar por allí. Ahora las negras tienen que buscar activar sus dos torres, que es su ventaja, caballo por torre de más, torre además. Vamos que nos vamos a, hacer! No, a Pero se cuidado, pero va diez y medio, a diez y medio. Ah, yo dime, ah que tienen que ser tablas, no. no espera. Estamos empatados, María, y terminó el tiempo. No. Pensaba que íbamos ganando. No, pues que sean tablas. Terminó el venta. tiempo, chicos. Terminó el tiempo. Caterina tiene pieza de más. Si gana y va a ganar. Caterina va a ganar. ¿Y va a ganar y otra. O ¡Ojo! ¿Hay una más? ¡Vamos! Pues ahora, ahora Gaby, si vamos todos con Valentina. Con, con Valentina, ¿vale? Hay una más, pero no era tiempo. Protesto, árbitro, árbitro. No, 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 se, no se protesta. Aquí queremos, queremos. Ya ha sido curioso, ¿no? Curioso. Vamos con Valentina. Bueno, Vamos, Valentina. no, claro. Terminó el tiempo. Anularon la partida. Ah. Bueno, ahí me no no parece un... que Unina está protestando porque. No sé, ¿Por fue qué? una confusión acá. Ya, porque en realidad se podría haber rendido antes, ¿no? Te rindes antes, tienes torre de menos, te rindes antes y vas a la siguiente partida. Claro, te da, tenía unos 10 segundos más o menos. El tema es que ellas no ve... nos ven cuánto tiempo les queda. Ese es el problema. Nosotras, nosotras sí vemos porque tenemos el contador, pero me parece que ellas no ven. Y... Claro. Porque si no, ya te digo, te rindes, ¿no? Te rindes. Si tienes Torre de Menos no vas a poder hacer absolutamente nada, ¿no? En esa posición. Sí. Y pues yo hecho... creo que ha sido una confusión. Claro, no, ya ha ganado. Ah, oh, pensaba que iba ganando Valentina, pero iba con Caterina. Claro, claro. Sí, de hecho, ya, sí, ya le dieron la victoria a, a Caterina. Bueno, bien jugado. La, gran mano. la vida te da revanchas, decime. Total. total. El año pasado, Caterina Alano había sido eliminada en semifinales por Gunina. Por dos puntos, por dos puntos de ventaja. Pero esta es una enseñanza que te da el deporte. Te da revancha, imagínate. Un año después, la vida te da revancha. Así que... Yo estoy muy contenta por Caterina porque es una, las dos son unas genias del tablero, así que realmente estoy las bien. dos merecían este match. Y bueno, hoy el destino quiso que sea Caterina. Eh, Gunina no está tan contenta por lo que veo. Ella pensó que, de hecho, nos dio la impresión de que quedaba una partida. Claro, yo supongo que sí. Y por la cara que puso, ¿no? De bueno, queda otra. Si no, no tiene sentido porque hubiera se hubiera rendido. Y en el momento que te dejas una torre, te rindes y vas a la siguiente. Entonces, eh, yo creo que ha habido una confusión, supongo que se va a quejar, obviamente, ¿no? Valentina se va a quejar, pero obvio, el, las reglas son las reglas, el tiempo había acabado y es punto para Caterina. Para claro, así que mira, ese, un punto de diferencia habla de lo peleado que estuvo el match, María. La verdad que claro. creo que el, el chat está muy contento. Acá hay chistes de yo quería que gane la rusa. Hoy día las dos son rusas, pero bueno. Sabemos que Caterina <laughs> tiene su pasado ucraniano porque ella es ucraniana eh, de nacimiento, defendió mucho tiempo a la Federación de Ucrania, al igual que Kariakin, ¿verdad? Son dos jugadores que se pasaron después a la, a la Federación Rusa. Rusa. Bueno, ha estado espectacular, Gaby. ¿Cómo estás? ¿Cómo tienes el corazón? Yo estoy muy acelerada, tengo hambre, todavía no almorcé, así que no sé. Creo que me voy a tomar un té de tilo primero. Yo Bajar estos decibeles. Y nada, la verdad que estoy estoy muy feliz de estar acá contigo, compartir con toda la gente. Tuvimos muchísima gente que nos acompañó desde la primera partida, así que muchas gracias a todos por seguir. Esta semana es semana de Women's Speeches Championship femenino, así que van a haber muchos más enfrentamientos. Así que voy a aprovechar, María, para mostrar las llaves y que me comentes un poco. Perfecto. ¿Qué te parece? ¿Quiénes serían? Ahora pasó Caterina, eh, pero fíjate en las llaves. que ¿Cuál es tu pálpito? ¿Va a ganar Irina Cruz eh, o Coste Nuke o Hoji Fan? A ver, yo ya he dicho, ¿no? Yo soy muy fan de Fujifan, me dio mucha pena cuando decidió retirarse por temas de estudios, ¿no? De la ajedrez, entonces, bueno, yo supongo que Fujifan eh, ganará a Mamadov, eh, Ese encuentro y, y por el otro lado, bueno, Ana Muzichu, ¿no? Puede ser una de las candidatas. También me gusta mucho Ejarika, el estilo que tiene de juego. No sé, ¿tú qué piensas, Gaby? Eh, sí, yo creo que Hoji Fan es candidata a Musichuk, es una fuerte jugadora de ritmos rápidos. Y sinceramente le tengo muchísima fe a Daisy Cory, eh, nuestra representante latina de habla hispana, que está representando a toda nuestra comunidad, que va a jugar nada más y nada menos con la ex campeona del mundo, Antonadeta Estefanova. Así que chicos, quédense. At, eh, Atiendan el calendario de, de chess.com que vamos a estar retransmitiendo con las compañeras y los compañeros de, del canal todos los matches hasta la eh, tan esperada final María. Desde aquí un gusto compartir una vez más contigo. Igualmente y, Gaby. Y, y bueno nada, gracias a todos todos los que habéis estado en el chat interactuando, pasando esta mañana de domingo, esta tarde de domingo maravillosa. Que lo que ha dicho Gaby, no os perdáis este, este super torneo, que la verdad que es pura vida, ¿no? Pura energía. Creo que va a haber encuentros espectaculares. Se pueden aprender un montón de cosas, de partidas rápidas. Y nada, pues aquí vamos a estar retransmitiendo para todos vosotros. Sí, así que, chicos, eh, esta semana se viene más del Women's Speeches Championship Femenino. Sigan el calendario en chess.com barra es para más información y bueno, desde aquí nos vemos hasta la próxima. María, hasta la próxima a todos. Adiós.